Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo, el capítulo número 42 o 42 bis, porque la semana pasada, como casi todos bien sabéis, el programa se fue a la mierda, básicamente. Y aún así, nuestro querido David Martínez, que es un poco idiota, yo creo, ha querido repetir y está otra vez con nosotros. ¿Qué tal, macho? Muy idiota, no un poco, sino mucho. Pero ahí está. Quiero advertir a los lectores de que la semana pasada nos salimos. Si esta hacemos un poco el ridículo, que sepan que lo compensamos con lo bien que estuvimos en el capítulo fantasma. Sí, sobre todo tú y los rankings. Fue una cosa apoteósica, superando a Aureal incluso. Que por cierto, Aureal, hablando de Aureal, ¿qué tal estás, macho? Muy bien, aquí dispuesto a seguir hundiendo el podcast un poquito más. No, se te da muy bien. En eso la verdad es que tienes un don, pero en general, incluso con la técnica, la tecnología y todo eso. Y Don Lazarín, la basura lazarina, ¿qué tal, tío? ¿Qué tal? Muy bien, aquí sobreviviendo, sí, básicamente, sí. A base de café ya no te entra ni el Monster ni esas mierdas. Nada, joder. Mi cuerpo lo rechaza. Sí, bueno, me extraña, tío, también te digo, En fin. Pues oye, vamos con la escaleta, ¿no? Directamente. Y vamos a arrancar con un debate bastante interesante sobre el estado de desarrollo de juegos en España a colación de Narita Boy. Luego vamos a centrarnos en Switch Pro, que según Bloomberg llegaría este año con nuevos Joy-Con. De ahí nos vamos a ir a otro debate, pero diferente, en el que nos vamos a centrar en la situación que viven los creadores japoneses más veteranos, también a colación en este caso de Fantasian, un título que acaba de debutar en Apple Arcade. Luego, en un principio para terminar, pero no va a ser para terminar porque hemos metido una cosa nueva en la escaleta así de última hora, vamos a centrarnos en tres nuevos gameplays de juegos como Asterix y Obelix, Sol Cresta y este porque me apetece a mí, Prime 2D, que es una especie de remake de Metroid Prime, pero en 2D, hecho por un fan. Y luego vamos a terminar la actualidad pues dando unos cuantos palos a esa basura de programa que se llama Espejo Público de Antena 3. En fin, es lo que hay. No hace falta decir nada más. Antena 3 igual a basura. Y luego vamos a terminar con el solomillo, que es... Le vamos a dedicar a recreativas de principios y mediados de los 90. Es decir, y esto no va para los oyentes, va para vosotros. Es decir, Aureal, Lazarín y Martínez. De los 90 al 95. Yo estoy terminando mi lista, Muy bien, así sobre la marcha, así me gusta, muy bien. Pero así bueno, se hacen mejor las cosas, hombre. Bueno, pues mira, te doy un ratito para que sigas ahí con tu listita mientras nuestro querido Aureal nos da la brasa con... a lo que ha estado jugando, es decir, con Valhalla y alguna porquerilla de los que le gustan. Efectivamente. Más. Efectivamente. Correcto, ¿no? Muy bien. A ver, pues nada. A ver qué puedo hacer. Voy a limpiar el polvo o algo así. Dale, habla. Traigo ponzoñitas. Tampoco he estado jugando demasiado. No tenía así mucho tiempo. Sí que he estado rescatando un par de juegos que tenía pendientes. ¿Sí? He estado jugando... Bueno, pendiente no. No. Solo uno de los dos estaba pendiente, aún no he vuelto. Ajá. Assassin's Creed Unity y... No. No. Sí, ha hecho pendiente, eso se lo ha acabado 6 veces, por lo menos. Ese ya lo meteré en algún programa, os vais a cagar. Madre mía. Entonces es Resident Evil 6, no me quedan más opciones. ¿Qué va? No. Tampoco, hostia. Oye, si te apetece jugar al Resident Evil 6, jugamos online, ¿eh? Yo me apunto a una partida. Yo me apunto también, ya lo sabes. Todo lo que sea online, yo estoy a tope online. No, pero eso va... Sergio, tío, tienes que abrazar el futuro. Tienes que abrazar el juego online y el multijugador, el cooperativo. No vomito porque he comido hace tiempo, pero vamos, que si sigues así, la he hecho. Bueno, sigue, deja a Miguel Ángel con sus balbuceos. A ver, ¿qué estás jugando? No, iba a decir que el Resident 6 puede estar muy bien una partida en Twitch, sobre todo porque vosotros... Puede estar fenomenal. Oye, pero... puede ser apoteósico eso. Yo apuesto por partida en Twitch... ¿Sí? Y Sergio comentando pues lo que le parece cada escena. Yo cada no sufro momento. Esa basura, pero ni de coña. Tengo cosas mejores que hacer. Oye, como ver Antena 3. En clave de humor, yo me pongo Antena 3 y es entretenimiento. Sí, sí. No lo he visto en mi vida. O sea, hace como 10 años que no veo la tele, pero vamos, Antena 3 seguro que merece la pena. Lo último que viste fue Cops. ¿Os acordáis de eso? Pues no. Qué maravilla. No, Bravestar era en Telemadrid, ¿no? Graves, tampoco. Era en Telemadrid. Bueno, da igual.
Igual. Yo sí que no veo Telemadrid. Bueno, vamos a dejar que Miguel Ángel diga sus cosas. Se acaba tu lista, anda. Haz tú los deberes. En una semana no te he dado tiempo. No, no, si le digo a Lázaro. Le digo a Lázaro. No, no, si yo está hecho ya. Está hecho, en fin. Bueno, a ver, Miguel Ángel, arranca, coño, arranca. A ver. He estado jugando, pero tenía pendiente Sony Generations. Que debo decir que no. No sé si es porque sea de hace un par de generaciones o no sé, lo he visto un pelín desfasado y no me ha convencido mucho. Y sobre todo, no sé qué le pasaba al control, que tenía un lag que era, vamos, que luego he estado averiguando y era así en la mayoría de versiones. Así que... Vamos, que también te digo, sorpresa en la condomina, o sea, que no te ha gustado Sony Generations, pues ya. Correcto. Yeah. ¿Y dónde está la rareza ahí? ¿Qué pasa? No está el problema. No, no. Pero hombre, es raro que a ti no te guste. Eso sí. Ahí sí, sí, eso sí lo entiendo, correcto. Pero es ponzoña, más o menos fresca, pues debería de gustarte bastante, de hecho, eso sí. Pero bueno, a ver, sigue. Más morralla. A ver si tienes narices de cuestionar este. A ver. Me lo puse a 4K en PC, Jetset Radio. Y, ah, bien. Vamos, es que es intocable ese título. Es... No sé cuánto hacía que no jugaba. No sé si... Desde los tiempos de Trinca sí que lo había vuelto a jugar, pero es que da igual. Da igual lo que le eches, el tiempo que pase por él, que aguanta y es que tiene una banda sonora que es, vamos, sobrenatural. El musicón que tiene. Correcto. Suscribo las dos cosas. Muy bien, Miguel Ángel. A ver, sesión... O sea, toca ahora espacio Assassin's Creed, ¿no? Efectivamente. Bien. Correcto, muy bien. No, y ya que aprovecho este espacio publicitario para decir que la banda sonora es probablemente la mejor de la saga, que tienen ahí a Jesper Kidd, a Sarah Schachner y sobre todo el trabajazo que hace Einar Selvig, que para que no lo sepa tiene un grupo que se llama Warruna, que es superlativo de bueno y probablemente lo habéis escuchado los que seáis fans de la serie Vikingos, porque también se ocupó bastante de la música y ese rollo lo ha trasladado al juego y es increíble. Está un poco encasillado el chaval, ¿no? Pero bueno. Sí, no, es que lleva ese rollo de recuperar canciones tradicionales, nórdicas, danesas y cantos vikingos y lo ha adaptado muy bien a la música actual. Cantos vikingos suena apasionante. Sí. Yo estoy, vamos, no sé, muy bien. Sí, me los imagino pero llamando a las cabras ahí, los vikingos. No, ¡ey! En serio. Dale una escucha que os va a molar. Es muy, estoy muy deseando épico hacerlo. Sí, no. Se adapta muy bien a vuestros gustos. Correcto, sí. Seguro. A los míos, desde luego. Despistados siempre que podéis, pues ahora. Claro que sí. Pues me meto, hostia, yo con los cantos vikingos. Sí. Hostia, no sé qué es peor. Uf. Oye. De unas covers del tema central. Qué maravilla. Muy bien. A ver, algo más. Yo creo que ya no has comentado todo lo que se puede comentar de Valhalla, creo. Pero vamos, no sé si te dejas alguna textura en el nivel 3. No, no te preocupes, ya me inventaré algo. Que no. Los sonidos, las pisadas, los caballos, una cosa para desquiciarte. No te preocupes. Muy bien. A ver, Lazarín, ¿a qué has estado? Bueno, puf. Outriders, ahí ahora toca muerte ahí con Outriders, ¿no? Sí, correcto. Vas a sufrirlo un poco. A ver, voy a decir rápidamente a lo que jugué la semana anterior, que me explayé un poco, pero bueno, voy a resumir, porque si no, no puedo hablar de Outriders, que hay que hablar de Outriders. En fin, a ver. Lo retro, estuve cacharreando ahí con mi PlayStation TV, que el que no sepa, pues es un cacharro que es como la PlayStation Vita, pero no es portátil, no tiene pantalla, es para jugar en una tele. Y es una basura, realmente. La verdad es que es un poco mierda. Pero le estuve metiendo ahí jueguecitos de PlayStation, de la PlayStation de toda la vida. Y estuve jugando a cosas que, joder, que recordaba bien y eran mejores incluso. Como Street Fighter X 2 Plus, por ejemplo, que estaba bastante guay. El Alpha 2, que estaba muy bien. En fin. Es que el Alpha es sobreseguro. Una tarde perdida, cacharreando con PlayStation TV, básicamente. Rescaté la Game Boy Pocket que tenía por aquí,
que tenía un par de jueguecines que eran los Beatmania, sí, que siempre me han gustado y estuve ahí jugando. Recordaba que la pantalla no es que fuera una maravilla, pero se ve todo con el filtro de desenfocar de Photoshop. O sea, es que imagínate jugando a Beatmania, menos mal que tiene la referencia sonora, que sí, es la gracia del juego, pero no se veía una mierda. O sea, no se veía una pieza caer ni nada. O sea, eso es un horror. Es que, ojo. A ver, que es del 95, yo creo, 95-96. El problema es el formato. Es que esa pantalla con esas dimensiones y tal, yo creo que no sé, debes de tener unas cuantas dioptrías extra, ¿eh? También te digo. Beatmania tenía sus propias máquinas LCD en un formato aún más cutre. Efectivamente. Pero con los controles ahí guays, vamos, guays. Con un mini disco. Con los sonidos y con los sonidos digitalizados. Y yo tengo dos o tres de esas. Todavía conservo alguna. Sí, a ver. Al por mayor. Me gustó mucho. Hombre, es que son dos o tres diferentes. No es la misma. ¿Cómo se nota que te pagan bien? A ver, sigue, Lazarín. Efectivamente. Qué pedazo de cabrón. En fin. A ver, en lo actual. Sí. Recordemos que Sony está regalando juegos porque es marzo y quieren que juegues en casa y esas cosas. Correcto. Y se ha inventado la movida esta de jugar, sí, gratis a las cosas. Eso es. que está muy bien. Sí. Que está muy bien. Probé Enter the Gungeon, que no lo había probado todavía. Uh-huh. Le falla, que es otro roguelike o como queráis llamarlo. En este roguelike, pero bien. Le falla que no han contratado a diseñador de niveles como con los otros juegos parecidos. Uh-huh. Pero por lo demás mola bastante. Es una especie de... Yo siempre lo he llamado... O sea, para mí lo de Twin Stick Shooter, ¿sí?, es una mierda. O sea, yo siempre digo, es como el Smash TV. O sea, ¿cómo se juega? Como el Smash TV. Pues ya está, el Smash pues TV. Pues ya está, correcto. Claro, así. Y correcto. Es bastante, bastante chulete. Sí, está bien. Si no fuera roguelike, estaría bien. Efectivamente, eso sería increíble. Para los que estamos quemados del género, también te digo, ¿eh? Oye, no... una pregunta. Yo siempre pensé que The Binding of Isaac, ¿sí?, o sea, yo lo probé así como un poco, no sé, 10 minutos, ¿sí?, y pensé que era una soberana mierda. O sea, no entendí nada de la propuesta. Pero es que yo creo, además, a ti The Binding of Isaac, conociéndote un poco, yo creo que la estética te debe dar bastante asco, ¿no? Sí, sí, sí. Para empezar, asco, ¿no? Sí. Vale. Sería una repulsa ese juego y... ¿Cómo se llama el otro? ¿El Super Meat Boy? Oh, sí, también. Ese le gusta mucho a Sergio, cuidado, ¿eh? Sí. Espera. Hay que matizar. Super Meat Boy, muy bien el juego. Lo que es el diseño de personajes y tal me da un poco de asco, también digo. O sea, las cosas como son. No me gusta nada. Es una basura. Es pero asqueroso. Bueno, pero el juego mola. Es asqueroso. Sí. El juego mola... Bueno, el juego te mola a ti. El juego, bueno, no estábamos hablando de Super Meat Boy, da igual. Pues eso, Enter the Gungeon, sí, mola. Binding of Isaac, no mola. Ya. Ese juego es una maldición, lo van a seguir sacando hasta que te guste. Tío, o sea, sí, pero es que yo lo puse, tío, y parecía como, no sé, como un juego de... El típico juego de Super Nintendo así japonés que nadie entendía nada, pero que visualmente tenía así como mucho color inchi. Pero luego decías, ¿por qué se mueve así? O más, sea, quisiera The Binding of Isaac tener... Efectivamente, pero un juego malo de estos raros... yo amo a Super Nintendo, pero había juegos que eran una mierda también. Te he entendido, sí, pero esa estética tan horrorosa en Super Nintendo no se estilaba, ¿eh? No, pero me refiero a la estética, sino los degradados de color los pixelazos lo así general, grandes. Sí, lo vasto. Sí, sí. El juego de Super Nintendo que parecía de NES. O sea, de NES como upgradeado a Super, correcto. Sí. Yo la propuesta no... Mi nota, puta mierda, ya sabes. Te estás extendiendo demasiado en una cosa que es algo que no nos gusta y a ti te da asco. No sé, supongo que te mola estar ahí retozar en el barro pero como la a mí. Gente no ve la gente de Antena 3. Correcto. También es cierto. En fin, bueno, voy a terminar. Ojo, que se ha reído Aureal, pero Aureal debe ser el número uno de toda esa basura. Si se compra una tele OLED, tendría el logo ahí clavado en la pantalla. Yo solo veo cazatesoros. No sé ni lo que es. Eso es de Mega. Cazatesoros es de Mega, joder. También lo veo madre yo. Mía. Bien ahí. Yo alguno he visto. Joder, no sé. Pero no voy a dar mi opinión. De lo que estáis hablando, pero bueno, sí. Da igual. Bueno,
por último, así, antes de entrar en Outriders, básicamente. ¿Sí? Estuve jugando al Picross de Switch, que siempre me ha gustado mucho, que sí. Como dije la otra vez, es un juego que me hace sentir especial. O sea, sí. Porque yo, o sea, al principio empiezas a contar así, uno, dos, aquí un hueco, ah, no sé qué, y luego lo haces sin contar. Uh-huh. Te conviertes en Rain Man, el Rain Man de los videojuegos, ¿no? Es como, ay, 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 como que le das rápido, así como, ves un 4 y... Sí, como si fueras inteligente, ¿sí? Sí, sí, como, y te hace sentir como, hostia, soy súper dotado. Y seguramente a todo el mundo le pasa, pero yo disfruto ahí como... es que no digo ni números, hago gestos así y le doy a los agujeros y me paso las pantallas, es una maravilla. Muy Eso bien. Sí, cuando ya empiezan con los... Con los niveles que no son 10x10, sino que son 15x15, ya te han... le dan por culo, quito el juego y pongo el Street Fighter, básicamente. Hasta ahí llega la inteligencia. Muy bien. Es, correcto. Ahí está. Y ya terminando, está guay porque vamos a hablar de Fantasian. Sí, correcto. Yo creo que lo mencioné hace un par de programas que me puse el Apple Arcade este. Sí. Para nada. Absolutamente para nada. Y ahora que me lo voy a quitar es cuando meten juegos buenos. Sí. O sea, soy un visionario. Si pues quieres invertir sí, ahí en algo, habla conmigo, yo te aconsejo. En fin, y vamos a hablar de Fantasian, pero he estado jugando a Clap Hands Golf. Ay, Dios. O sea, lo tengo descargado, pero digo, voy a probar este, que a mí me gusta mucho, el Everybody's Golf, y ¿sí? Es una propuesta maravillosa para jugar en tu iPhone y requemar la batería y fundírtela en un par de horitas. Muy bien. Pero está muy guay, ¿eh? Está sí, muy sí. guay. Estoy deseando. Además que no tiene, no es multijugador, que yo decía, buah, esto va a ser una mierda de jugar online, no sé qué. Pero no, Apple Arcade respeta. Apple Arcade consigue convertir tu móvil en una consola, porque todos los juegos de la tienda, de Android o de Apple o de lo que tú ¿sí? quieras, son una puta mierda llena de anuncios y de mierdas que tienes que pagar. ¿Sí? Pero Apple Arcade tiene juegos de consola de verdad. Uh-huh. Como el Fantasian este, que lo tengo instalado pero no lo he arrancado todavía. Y el Clap Hands Golf este, que es bastante... O sea, no sé Sony si tendrá un acuerdo o algo, pero básicamente es Everybody's Golf... clonado, los ¿no? Los personajes, los escenarios, no sé qué. O sea, es lo mismo. Es el primer sí. juego que ha hecho Clap Hands sin trabajar en Sony en 20 años. El primero que se les va de la exclusiva. Uh-huh. Qué maravilla. Sí, sí. Y evidentemente es Everybody's Golf. Sí, sí, es exactamente lo mismo. Eso sí, el tipo de el tiro no mola. No mola porque es gesto así con la mano que tienes que darle en vertical. A ver, tío, que sí, Lázaro, acaba con esa mierda ya. Acaba bueno, ya con el golf, que lleva 10 minutos hablando de esta basura. A ver, pero, Outriders, ¿qué es lo que te mola? El golf es vertiginoso, es trepidante. Sí, sí, acojonante. En fin. A ver, Outriders. Voy a decir lo malo primero, ¿vale? Para que no... Que no has podido jugar conmigo. Y lo segundo malo. Eso es malísimo. Eso es lo peor. A ver, los servidores han puesto un Amstrad CPC ahí en Square Enix. que, a ver, yo quiero pensar que no esperaban tener el éxito que están teniendo. Uh-huh. Y los servidores... no sé, no han funcionado sí. durante 2-3 días desde que salió el juego. Han dicho supongo que lo van a explicar. A estas alturas, sí, lo van a explicar, pero da igual. Imagínate, dicen, no, porque el socket, no sé qué, y tal y cual. Sí, yo te da igual, sé. Correcto. Y que no te entiendo. Da igual. En fin, los servidores no sé qué. O sea, no sé qué, ya no que te deje entrar en la partida o no te deje, que eso, sí. que a lo mejor tienes que reiniciar el juego 3 o 4 veces hasta que funciona, sino que luego jugando, o sea, como podéis imaginar, he jugado en cooperativo, también he jugado solo. Uh-huh. O sea, me he jugado medio juego como 3 veces ya. Yo solo, yo con un colega y yo con otros 2 colegas. Con lo cual, estoy muy loco. O sea, sí, te iba a decir, mucho tiempo libre ahí, sí. Había momentos en los que en una misma partida nos mataban, por lo que fuera, los 3 personajes. Y al reiniciar desde el punto desde el checkpoint, ¿sí? aparecíamos 2 solo y ponían otro que estaba intentando entrar y el servidor no le dejaba. ¡Qué calidad! O sea, cada vez que mueres tienes que volver a hacer login en el servidor. Y hay veces que no puedes porque está lleno o porque está, no sé, consultando el clima en Polonia o algo así. Así que los servidores mal. Las secuencias de abrir una puerta
O sea, de tú llegas a una puerta y le dices abrir. Fundido a negro. Fundido del negro, un señor abriendo una puerta, fundido a negro, y luego ya has cruzado la puerta y ya juegas. O sea, que están bien disimulados los tiempos de carga, ¿no? Sí, bueno. Son, vamos, es que no te enteras. O sea, no, eso es ridículo. Recién Outriders, ¿no? Un poquito eso es absurdo. O sea, dale al botón, pon el logo, pon cargando, y cuando ya termines ya estás al otro lado de la puerta y todo perfecto. Pero no, era un poco ridículo. Sí. Y hasta ahí. Hasta ahí lo malo. Hasta ahí lo malo. Lo bueno, a ver, no es un game as service de estos clásicos. Pero tiene que estar conectado al servidor, lógicamente, porque la aleatoriedad de las armas, el loot y todo esto, doy por hecho que tiene que estar mínimamente controlado. Está todo cerradito, o sea, como no es un game as service, no te dice esta semana completa los 7 retos de tu primo del pueblo y consigue un casco azul. No, o sea, eso es el horror. Yo ya lo he sufrido y con este juego no hace falta. O sea, juega a tu ritmo, juega como quieras. Repite las misiones, haz lo que quieras. Sí. Está muy guay el gameplay, es bastante loco, es un poco Painkiller. O sea, Painkiller lo hizo People Can Fly hace como, no sé, 15 años o más. Y era un shooter muy loco, era un poco... Hay hordas de bichos y a matar y con una física bastante, bastante divertidas. Uh-huh. Entonces... conserva un poco eso, de mucho bicho y de físicas locas y tal. Correcto. O sea que no es el gameplay súper técnico y estiloso de Destiny y sus posibilidades, pero es que es muy divertido. O sea, matar bichos así a lo loco. Te encanta, es que es superior a ti eso, Lazarín. Eso es muy guay. O sea, para que me maten como 4 o 5 veces seguidas en el mismo sitio y venga, y ahora voy a hacer así, ay, vamos a matar otra vez. Ahora. O sea, y no te aburras. Es, bueno, no me aburra yo, que soy un enfermo. Correcto. Pero eso. Muy divertido solo, muy divertido en cooperativo. Muy guay el tema del loot. Muy guay el tema de la creación y la subida de nivel de los de las armas y de las armaduras. Muy guay. Muy guay todo, no sé. A mí me está gustando mucho. O sea, resume que muy bien. Resumen muy bien. Resumen muy bien. Vale. Gol en las gaunas. Técnicamente tiene sus cositas. Uh-huh. O sea, tiene sus cositas de. Hay escenarios súper bonitos y hay partes así un poco. No sé. Partes que parecen con texturas de 2005 o algo así. Que está como súper limpio todo. O sea, dentro del mundo apocalíptico y oxidado y marrón que tiene, que es un poco genérico, pero bueno, tiene su cosa. Hay texturas así, de repente ves una piedra y un hierbajo que dices... Hostia, ¿no? Qué limpio está esto, ¿no? ¿Por qué? Pero bueno, tiene... Qué bien. No sé, tiene un puntito, o sea, con eso de las texturas y tal, de juego así antiguo que mola. Uh-huh. O sea, yo he visto 2 o 3 zonas ya y es como he luchado en el hielo, he luchado en la lava, he luchado en un bosque. O sea, parece... O sea, me falta el nivel de bajo el agua. Es correcto. Y poco más. Y luego disparar contra mi doppelganger. Contra un personaje que sea exactamente igual que yo. Y ya tienen el pack de juego viejo perfecto. Muy bien. Así que muy bien. Yo, bueno, ya el próximo programa ya comentaré. Sí. Espero haberlo terminado. Vale, sí, va a ser fino el tema. Ya. Otro agujero negro como el Valhalla de Boreal. Vaya tela. No, hombre, bueno, iba a decir que no, pero sí, porque al final como Valhalla tampoco tiene multijugador. O sea, jugador contra jugador, que este no lo tiene, que este es solo cooperativo. Bueno, que sí. No sé. Muy bien algo, todo. Que sí, déjate algo es para que me estaba acordando de las habilidades y de los puntos de... Bueno, da igual, ya otro día. Muy, muy bien, chavales. Sí, antes de que se nos duerma David y yo también con él, vamos a darle paso. A ver, ¿a qué se está jugando? ¿A Outriders también? Sí, claro, ¿no? voy a enlazar con Outriders. Lo he tenido que analizar, entonces me he acabado toda la campaña, las secundarias y he hecho 4 o 5 misiones en el endgame. Sí. Al contrario que dice Lázaro, a mí me jode un poco el aspecto rolero. Me ha parecido muy genérico todo. Subidas de nivel hasta el level cap, que está en 30, y después el sistema de deshacer las armas, coger las piezas para mejorar las otras y demás. Un poco perezón, pero los combates son muy buenos. Muy buenos, con armas de fuego
con el uso de poderes, que llega un momento en que puedes utilizar dos veces cada poder antes de recargar, y uh-huh. al final es todo venga, explosiones y tal, y mola mucho el nivel de destrucción. Y si combinas un poder que causa un estado en el enemigo, yo qué sé, esta explosión causa ceniza. Si tienes un arma que además hace un daño especial y tal, bueno, la cuestión es que combinando arma de fuego y poder generas aún más daño. Uh-huh. Y muy bien. La verdad es que, a ver, yo jugué a Destiny y a The Division, no al nivel de Enfermedad de Lázaro, y este me ha gustado mucho. Me lo he pasado muy bien. Uh-huh. Evidentemente no es perfecto, pero es lo que cabría esperar de los creadores de Bulletstorm o de Painkiller, como habéis dicho. También de las carne de cañón, así que lo daba por supuesto también. Era mucha carne de cañón, pero no las tenía todas conmigo, ¿eh? O sea, pensaba que iba a ser genérico e imitador y tal, y bueno. Yo hubiera apostado mucho dinero a que le ibas a dar a saco, te iba a gustar, y venga explosiones, y venga no sé qué, y venga tiroteos, y venga armas. Hubiera dado mi brazo derecho, que tampoco valga gran cosa ahora mismo, pero sí. Oye, pero hay que recordar. Dale. Sí, hay que recordar que, claro, aunque mantiene un planteamiento, pues eso, Division y tal, con las coberturas, la gracia del juego, aparte de las técnicas estas especiales que se recargan con bastante velocidad, con lo cual puedes estar haciendo el loco a lo loco todo el rato, la gracia del juego es que te invita a ser muy agresivo. O sea, en Division lo que te deja hacer es coger una cobertura y no moverte de ahí hasta que no mates a todo el mundo. Y en este a lo mejor te coges una cobertura y hasta que no empiezas a atacar, a utilizar los super que tienes, las técnicas estas, las habilidades especiales, y a matar bichos, no te sube la vida. Con lo cual es un poco, o sea, es un ciclo ahí de agresividad para subir vida, te disparan, pues más agresivo. Sí, que premia que vayas a saco. Sí. Y eso tiene su cosita, ¿eh? Mola. A mí eso me gusta, sí. Yo he tenido que repetir zonas en el juego en las que después de un par de veces o tres intentando ser conservador, palmar miserablemente, y decir, vea, toma por saco, voy a utilizar todas las técnicas de golpe, la escopeta ahí para matarlos de cerca, y me lo he pasado así. O sea que mola mucho eso. Bien, muy bien. A ver. Venga, más cositas. Continúa, dale. Pues ya voy recuperando del programa perdido. Así que también me he jugado Narita Boy, también me lo acabé y me encantó. Me gustó mucho el rollo ochentero, la manera en que tiene de convertir la creación de un videojuego en algo así mágico y misterioso, estilo años 80, el papel de los programadores y tal. Un Metroidvania muy, muy recomendable, muy chulo en el uso del pixel art, con una banda sonora cojonuda, tecno estilo 80, claro. Y yo creo que incluso la historia conmovedora, que parece que no lo es en un principio, pero bueno, a medida que te enteras del rollo, mola. También he jugado Doom 3 en VR, que es Doom 3 en VR, como su propio nombre indica. De modo que es el mismo desarrollo que en su momento era la leche, que encaja muy bien con un juego en realidad virtual porque es el Doom más lento y se juega como un survival horror y tiene un poquito más de historia. Y como algunos ya sabéis... No te mareas, ¿no? Sí, eso te iba a decir. Como algunos ya sabéis, me hice el macho y dije, buah, tío, si es Doom 3, me lo voy a jugar en lugar de con el giro secuencial, con el giro completo, con el segundo stick, como si jugase un juego normal. Y nada, después de media hora, pues me agarré a la mesa y fui arrastrándome hasta el baño a lavarme la cara porque no me tenía en pie. Pero después del primer mareo, volví al giro así a golpes. Creo que está puesto por defecto en un 15 grados, que tampoco es mucho. Y se juega muy bien. O sea, es paradójico que Bethesda haya hecho juegos tan buenos para PSVR y se haya ido ahora con Microsoft, y este ha sido su último lanzamiento. ¿Más cositas? Pues para fastidiar también a Sergio, jugué It Takes Two, que durante un tiempo resultó ser el juego mejor valorado del año en Metacritic. Creo que ahora es Disco Elysium. Pero está muy bien. Es un juego de plataformas diseñado para que cambie el gameplay cada 15 minutos. No te da tiempo a acostumbrarte a una mecánica. Cada jugador tiene que hacer unas cosas, obligatoriamente cooperativo, lo que es lógico que eche para atrás a determinadas... A Sergio. Pero al menos es local. O yo lo jugué en local.
Sí, es local y online. Puedes jugar online. Puedes jugar online, pero la perspectiva se mantiene local. O sea, eso tú ves en todo momento las dos pantallas, juegues en el lado que juegues. Y en local mola bastante. Yo al principio jugué con mi mujer, se nos resistía alguna cosa, rápidamente le di el cambio, puse a mi hijo y nos lo pasamos volando y además lo pasamos muy bien. ¿Sí? Y por último, en retro, y también por culpa de mi hijo, hemos recuperado Mortal Kombat 10. Entró porque se flipó con Jason. En retro, dice. Mortal Kombat 10. ¿Has dicho ya. retro, no? ¿Qué huevos tienes? He dicho retro. Es de la anterior generación, pero quería decir que no es el 11, que es el que lo peta ahora, el Ultimate. La cuestión es que él quería jugar retro con Jason. Está en el 10. Lo pusimos y poco a poco le he ido trayendo al lado oscuro para que le guste más Sub-Zero que Jason. Bien hecho, y bien. Va, el juego mola mucho, es súper dinámico, los fatalities eran fáciles de hacer, o sea que él puede llegar y machacarme y lo disfruta, y yo me lo paso bien. Así que eso ha sido más o menos lo que he jugado, sin remontarme demasiado. Ya, no está mal. Bueno, con este toque retro de Martínez, voy a enlazar. Ha jugado Mortal Kombat en una tele en blanco y negro, ¿eh? Madre mía. A ver, enlazo lo retro de este personaje con lo retro mío. Shooters para el reportaje de esta semana de Classic Pad. Shooters de culto de NES. Cuidado, que soy el más rebuscado posible, ¿eh? Y he estado maravillándome con cosas como Parodius, que en la versión de NES es una auténtica maravilla. Es un portento de juego ese. Además, hay poca gente que conozca la versión de, bueno, de NES, de Famicom, en realidad. No salió de Japón. Luego, he estado con los dos Twin B. El primero, que es el bueno, básicamente, que es el que tiene scroll vertical. El otro, la segunda parte, lo transformaron a horizontal. Y luego, dos juegos que la gente a lo mejor no conoce. Que uno es el Reca, que es Summer Carnival Reca, bueno, 92 Reca para los amigos. Que es, yo recomiendo que tanto ese juego como, ¿cómo se llama? El Uchu Keibitai, que lo busquen ahora mismo y los que nos estén escuchando lo pongan en YouTube o donde sea. Y que echen un vistazo a los vídeos porque son juegos que no parecen de NES directamente. Reca es flipante. Es acojonante. Reca es el ritmo que tiene Reca no lo tiene, yo creo que ningún juego de 8 bits, me atrevería a decir. Ningún solo juego. Pero es que el otro, que no sé si lo conocéis porque es más rebuscado, el Uchu Keibitai, eso es una pasada, pero auténtica. O sea, tiene mejores gráficos, un ritmo más bajo, porque lo de Reca es que es una cosa de locos. Es una locura eso, ¿eh? Es una barbaridad, pero si te dicen que es un juego de 16 bits, de los primeros juegos de 16 bits, te lo crees y bien, además, ¿eh? Es una auténtica pasada. A ver, eso en cuanto a lo retro. Otro juego retro, según Martínez, sería la demo de R-Type, que acaba de salir. Final 2, que yo lo he jugado en Switch y se me ha hecho evidentemente muy corta, es un nivel muy cortito, pero yo estoy totalmente entusiasmado con ese juego. Estoy deseando, de los juegos que más ganas tengo, que aparezca la versión final, tal que ya. Que es, sí, es un poco de coña, ¿no? Es como R-Type Final 2. O sea, correcto. ¿No era Final, no era el otro? Esto es como, hay un amigo que dice lo de la película Princesa por Sorpresa, que hay una segunda parte, que dice Princesa por Sorpresa, qué sorpresa, ni qué polla, ya no, ya la sorpresa ya, bueno, da igual. Qué bien, Lazarín, gran aporte, como siempre. O como el último exorcismo 2. Joder, cada loco con su tema, sí, cada loco. Esa película, eso es una maravilla, existe, tío. Sí. Si lo dice Aureal, existe seguro. O sea, está claro. Que de hecho la habrá producido él o algún colega de estos raros. La protagonista yo, sí. En fin, de ahí me he ido a Little Nightmares 2, que le tenía ahí a medias muy al final. No he terminado, me parece una pasada. Sigo diciendo que a mí el diseño de los personajes me da un poco de asquín. No porque esté mal, sino porque es que es un poco... me gustan mucho los protagonistas, pero los malos me dan mucho asco. Lo de los cuellos ahí que parecen... Es que buscas efecto, precisamente. Lo sé, y lo consiguen. Me da un poco de repulsa, lo reconozco. Pero el juego en sí es una pasada. Está jugando más cosas, pero bueno, lo voy a dejar porque paso. Porque algunos son un poquito medio indies y tal, y voy a pasar. Vamos a ir directamente a colación de lo que ha dicho David Martínez, de Narita Boy.
Yo creo que ya va siendo hora de entrar en el debate este sobre el estado de desarrollo de los juegos en España, la industria española. Que se habla mucho de que está creciendo, que está para arriba, lo llevan diciendo muchos años, pero yo he de confesar que hasta ahora me parecía un humazo, lo digo así de claro, que sí, que había industria y demás, pero me parecían desarrollos demasiado humildes, y yo creo que de un tiempo a esta parte afortunadamente ha remontado. Yo creo que todavía falta bastante para llegar a la época dorada, vamos, que bastante, queda muchísimo del desarrollo de videojuegos en España que se produjo hace ya varias décadas, pero yo creo que la cosa va bastante bien en general. A ver, David, ¿cómo ves el tema? ¿Compras o no compras? No compro, tristemente. Hay cosas muy buenas del desarrollo español en los últimos años, en particular que están saliendo muy buenos juegos y que se están abriendo más allá de nuestras fronteras, porque ya es hora de pensar que esto es un mercado global. El principal problema de todo esto es que tenemos una o dos producciones importantes al año y el resto pasan muy desapercibidas. O sea, puedes preguntar y la gente se acordará de Narita Boy, se acuerda de Call of the Sea, de Blasphemous, de Gris, Rhyme, etcétera, etcétera. Sí. Pero claro, eso no es una industria potente nacional, eso es un buen juego que hace un estudio. Y para mí el principal problema es que muchos de estos juegos son el único título del estudio. O sea, lo que me preocupa es saber qué va a hacer The Game Kitchen ahora que ya Blasphemous sale la semana que viene, creo. Esta misma semana. Sale en formato físico y tendrán que dar un paso adelante y empezar un nuevo desarrollo. ¿O qué va a pasar? Pues eso, el equipo que hizo Gris. Es verdad que era un desarrollo muy particular, pero ya es momento de que lancen su segundo juego. Con Studio Koba, que han lanzado Narita Boy ahora, nos encontramos en el mismo caso. Para crear industria, un equipo tiene que entrar en la misma dinámica que, por ejemplo, Tequila Works. Y Tequila es un estudio que es capaz de sacarte 3-4 juegos al año, como hizo hace unos años con... bueno, salió Rhyme, que salió con un poco de retraso y demás, y juegos en realidad virtual, pero al final es eso. Lo que necesita España son más Tequila Works y más... Mercury Steam, es que a esos más Péndulo Studios, es a lo que... Eso es. Es un poco a lo que voy a ir yo ahora cuando le dé, sí. Y luego hay una cosa, bueno, donde a mí me gusta poner el freno, y esto a lo mejor es una decisión controvertida, pero no todo el mundo que hace una demo, escribe un guión tal y cual, es desarrollador. Pues yo qué sé. Del mismo modo que yo no me considero pintor y puedo... ponerme aquí en casa a pintar una acuarela. Creo que la gente debe saber que una cosa es dedicarte a esto de manera profesional y vivir de ello, y otra muy diferente es apuntarte en una de las 500.000 academias que dan clases de desarrollo de videojuegos, que en mi opinión se ha convertido en una burbuja, la parte educativa del desarrollo de videojuegos. Sí. Y no, evidentemente ni la décima parte de los licenciados, ni la centésima parte posiblemente, ni se pueden considerar desarrolladores ni lo serán, y es importante un poco que pues eso, sepamos que no todo el que coge una cámara es cineasta, ni todo el que aprende Unity 3D es desarrollador. Dicho esto, como la época dorada de los videojuegos en España ya sonaba Copas de Europa en blanco y negro, estoy encantado con que estas cosas salgan y espero que el nivel siga subiendo, claro. A ver, Aureal, ¿compras o no? ¿O tampoco? Compro con cautela. Es cierto que ya después de la crisis ya han vuelto los desarrollos y ya han vuelto a ganar más velocidad y cada vez hay juegos más relevantes, pero coincido con lo que dice David, que al final, en el balance anual, hay un par de títulos que lo petan. Y hay algunos más así residual, pero no algo suficiente como para poder hablar de industria. Es evidente que esto va más, que está ganando tracción, pero
no sé, no, no veo sí. unas bases sólidas para definir una industria actual del videojuego que se pueda decir uh-huh. ya, que sea en España. Que sea sólida y que sea industria propiamente dicho, ¿no? Claro, no tenemos... A ver, este es un ejemplo muy extremo, pero no tenemos... Nosotros no tenemos un CD Projekt Red. Uh-huh. Porque, claro, incluso CD Projekt Red se ha construido en base a dos pilares. Al trabajo inicial, que empezaron como distribuidora de juegos, y luego a los éxitos que ha conseguido, éxitos brutales con uh-huh. The Witcher y las continuaciones. Sí. Y no ha sido una cosa... Ha sido un proceso que les ha llevado al menos 2 décadas. Sí, sí. Sí, sí, pero bueno. Por tanto, no sé si existe, si puede existir en el futuro de nuestro país un caso similar, pero ahora mismo es evidente que no. Complicado, y que, sí. Y que seguirán, sí, habrá un par de títulos estelares al año, pero tal y como ha dicho David, no hay luego una continuidad después de eso en muchos casos. Uh-huh. Muchos estudios lo petan con un juego y luego no consiguen continuar esa estela de triunfo que han conseguido. Sí, de hecho le pasa desgraciadamente a casi todos. A ver, Lazarín. A ver, yo el problema que le veo es que ya tenemos un mercado reducido un poco al indie. Sí. O sea, tenemos ahí el control del rollo indie y tal. No podemos subir más porque a nivel de producción, de pasta y tal. Básicamente. No podemos subir más. Pero el problema es que ya nos hemos como autocreado un mercado indie triple A y luego un indie español que es el que queda totalmente sepultado continuamente. Ya. O sea, y esto lo digo desde Badland. Desde Badland hemos visto un montón de títulos de gente que nos ha mandado juegos, sí. de gente que quiere que publiquemos sus juegos. Y hay un... Digamos que hay como diferentes niveles de calidades. Sí. Y al final lo que sale es de lo mejor que puede salir, pero siempre a un límite... O sea, va a estar siempre a un o sea, a está nivel, limitado sí. al nivel del... Pues lo que te digo, el indie un poco mejor, sí. ¿sabes? Y al final salen muchos títulos, hay gente que tiene bastante talento. También es verdad lo que dice Martínez, hay gente que o se plantea cosas a las que no puede llegar por uh-huh. tiempo, por dinero, por lo que sea, sí. por equipo, o que lo que plantea, dices, esto no va a funcionar. Pues o sea, sí. porque yo desde una compañía he tenido la oportunidad también de ver juegos antes de que lleguen a ser juegos o incluso... Sí. Juegos que no han llegado a ser nada realmente. Uh-huh. Entonces, el problema yo creo que incluso lo indie que sale, sin ser indie triple A, como decíamos, sí. queda sepultado pero en un mes de su lanzamiento, la gente no se acuerda. Sí, o sea, en eso estoy bastante digamos, de acuerdo. No es que te diga, no, es que hemos pasado de vender... A ver, es que claro, la gente a lo mejor no sabe que un juego sale un título así medio, pues eso, medio escondido, indie, sí. ya sea español o de cualquier otro sitio. Sí. A lo mejor vendes en un par de días 150 juegos. Uh-huh. O sea, 150 juegos, que es una miseria. Sí, sí. Y dentro de 2 meses no se acuerda nadie y no se vuelve a vender un solo título. Correcto. O sea, ni una sola unidad de ese juego. Entonces, está claro que hacemos cosas buenas, pero por un lado, molaría subir un poco más el listón. O sea, llegar un poco, pues eso, Mercury Steam, Tequila Works, claro. que hacen cosas, producciones tochas sí. a un nivel ya no internacional, porque todo es internacional, ahora ya con el mercado digital todo es internacional, sí. pero internacional me refiero a calidad, o sea, como, sí, sí. como una calidad de... De cierta enjundia, está... como para que hablen de ti y otros medios especializados extranjeros. Claro. Directamente. Claro, porque es lo que te digo, no llegamos a eso, o la gran mayoría de los estudios no llegan a eso, y los que llegan a lo poco que llegan es una putada porque es que hay muchos títulos. O sea, se lanzan juegos todos los días uh-huh. y es una locura. Entonces, si estás en los indie de los indie, que es nadie la gran mayoría de los desarrolladores... Es que nadie te ve. Claro. Correcto. O sea, estás en los indie de los indie de pues eso, una compañía, un estudio de desarrollo
en Málaga, en Madrid, en donde sea, que sois 4 o 5 tíos, sí, que a lo mejor no tienes músculo para hacerte oír y tal, y aunque tu juego sea bueno, que lógicamente cuando un juego es muy bueno, al final acaba viéndose, eso sí, está claro. Pero si tu juego es normal, y pues eso, tienes un nivel, pues unos recursos y unos niveles de producción y una pasta para invertir en marketing y tal, es imposible que nadie te... No te van a ver. Es que no te van a ver. Salvo, es que el mercado ahora mismo es... Salvo, que es donde yo entré ahí un poco, salvo Sony con los talents. Que evidentemente Sony tiene pues muchos recursos y mucha pasta y está con el tema talents. Yo, a ver, yo compro bastante de lo que habéis dicho, sobre todo David. Lo que pasa es que yo diferencio un poco el tema del talento. Yo creo que sí que es cierto que cada vez hay juegos mejores en cuanto a calidad y hay mejores ideas, mejor ejecutadas, que es lo que normalmente, desde mi punto de vista, más fallaba a la hora de desarrollar juegos en España, que era la ejecución, que muchas veces tenían ideas buenas y tal, pero la ejecución era un poquito sí, de aquella manera, o bien por, casi siempre era por detalles técnicos, o sea, el motor gráfico era un poquito de aquella manera, o los controles eran duretes y tal. Yo creo que se está puliendo bastante, pero volvemos a lo de siempre, que lo que acabas de decir tú también, que sí, que hay mucho juego, hay mucho tal, pero al fin y al cabo son juegos indies, y en los juegos indies es lo de siempre, salen 857.000 y solo destacan uno de cada, no sé, ¿cuántos pueden sacar? Uno de cada 50 de los que salen aquí, es que es así de sencillo. Sí, es cierto sí, que sí. La calidad, menos para mí, sí que ha subido claramente en estos años, pero yo lo veo difícil. O sea, y no sé, o sea, yo entiendo que la industria va mejor, pero nos quedan años y sí, años de... Es que nos hacen falta más juegos, más compañías, mejor dicho, tipo Tequila, y que la propia... Estudios como Tequila, como Mercury Steam, como Péndulo, que vayan creciendo. Que yo creo que se han quedado estancados, sinceramente. Yo creo que la proyección que tenía, se han quedado Novarama. Novarama quizá ha encontrado una rama por la que ir creciendo, que es diferente. Pero al fin y al cabo, yo creo que nos falta más músculo en general. O sea, así de claro, más repercusión global. Y hasta que eso no suceda, vamos a estar así. O sea, ni más ni menos. Yo creo que lo demás, poca cosa. Pero bueno. A veces lo asemejo un poco al mundo de la música. O sea, cuando antes montabas, no sé, cuando un grupo de colegas en los 80 se montaba un grupete así que ¿sí? sonaba más o menos bien. Como despistado, o sea, ¿no? De ese estilo. No, bueno. Oye, cuidado que creo que fue cuidado. Ayer. Ayer se cumplieron 18 años del lanzamiento del primer disco de Despistados, ¿eh? Cuidado. Joder. 18 años. No, pero yo no vamos más atrás todavía. En los 80... tú te montabas un grupo con colegas sí, y en cuanto sonabas en 4 sitios, estabas en la tele. O sea, te sacaban en Televisión Española. Uh-huh. Ahora hay 800.000 millones de grupos. Hay grupos sí, que suenan de la hostia, son increíbles, pero es que no te llegan. O sea, hay tantos grupos, tanta oferta. Es imposible. Tantos estilos. Pues es que con los videojuegos es que está pasando exactamente lo mismo. Sí, sí. O sea, aunque hagas algo increíble, es que no vas a llegar. Es que no vas a llegar a nadie. Claro, sí, que a sí, lo mejor haces algo increíble y Shuhei Yoshida te comenta como ha pasado con Narita Boy y ahí, hostia, ahí te ven seguro. Sí, 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 pero son 4. Pero es que ese es el rollo. O sea, tienes que ser muy, muy bueno y aparte le tiene que llamar la atención a Shuhei Yoshida, por ejemplo. O sea, tiene que cumplirse muchas cosas. Yo odio entrar en este asunto que es muy peliagudo, así que lo voy a tocar solo por encima, pero también es un tema político. Polonia es sí, lo que es porque el Estado decidió de repente tener una producción de videojuegos de la leche y nosotros uh-huh, hablamos de CD Projekt, pero está también Techland y está sí, Side sí, Games. Es que en Polonia hay unos cuantos, cuidado. Un montón grandes, de estudios que hacen grandes juegos y juegos ambiciosos. El problema en España, como ocurre con muchas cosas, es que pues eso, las subvenciones llegan de la manera que llegan, el apoyo acaba en el bolsillo de quien no debería, hay un montón de gente que empieza a vivir de lo que no es, y al correcto, final, correcto, y se ha avanzado mucho, la creación de la Real Academia de Artes Interactivas y demás está empujando para que esto funcione, pero pues eso, al final nos encontramos casi con... No sé si llamarlo un problema cultural de la propia idiosincrasia de los españoles que tendemos a fastidiarlo todo o con un problema de infraestructura, de que yo creo que hay dos intentos, uno es Málaga y otro es Bilbao,
que alrededor de dos estructuras, en el caso de Bilbao el Digipen y en Málaga el Polo Digital, intentan aglutinar esfuerzos y convertirse en un centro de creación y demás, pero que siguen sin despegar. Ya, es que eso... Yo lo veo difícil. Es que has dicho que no sabes si es un problema de cultural o es un problema de estructura. No son excluyentes, esa es mi conclusión. No son excluyentes. O sea, yo creo que hay de las dos cosas. Pero bueno, a ver, vamos a cambiar y vamos a Switch Pro. A ver, Bloomberg dice que llega este año como vaticinó nuestro querido Lazarín y que lo hará con nuevos Joy-Con. Esto ya no lo creemos todos, ¿no? O no, porque ojo, que luego está el tema de los semiconductores, que sigue con la crisis y que hasta el bien entrado el 2022, nanay. Yo no sé qué pensar. Yo creo que Nintendo la va a lanzar, me voy a mojar así de primera, si tiene software en condiciones con la que apoyarla. Si no, no salen. Esa es mi opinión. A ver, Lazarín. A ver, yo creo que está todo en contra para que salga. El tema de los semiconductores, que Switch sigue vendiendo una cosa absurda. Correcto. Así que Nintendo la lanzará. Hará lo posible para lanzarla, aunque salgan 17 consolas. La va a liar parda. La va a liar parda. Sí, sí, sí. A ver. Yo creo que sí que la va a lanzar. Lo que pasa que es eso. Esto lo hemos comentado muchas veces. Hay un conflicto ahí entre... ¿Será compatible? ¿No será compatible? ¿Los juegos mejorarán los juegos? ¿Mejorarán solo algunos? Uh-huh. ¿A partir de qué momento empezarán a salir solo los juegos que solo funcionen en la consola nueva? ¿O van a funcionar todos, toda la vida en las dos consolas? Es una cosa complicada. Pero a ver, tarde o temprano, el relevo tiene que llegar. Uh-huh. Y lo pide a gritos, ¿eh? A gritos. Claro, ya hemos visto juegos que lo están pidiendo. O sea, que es que no, la consola no puede. Uh-huh. Y sobre todo a nivel third parties... Correcto. Es que ya ni hacen juegos, o sea, versiones para Switch, pues no voy a poder hacerla, así que se queda sin su versión. Con lo cual tiene que llegar ya. El problema es que es mal momento por las ventas de la Switch original. Exacto. Mal momento por el tema de los semiconductores. Por el desarrollo interno de software, yo lo veo un poco complicadete. Pero... Sí, sí, sí. Pero bueno. A ver, yo ya lo comenté en el Hadouken episodio 42 original perdido. Correcto. Que yo me compré la 3DS el día que salió, a los 4 meses la bajaron 80 pavos, me cagué en todo, me enfadé. La New 3DS me la compré en la edición Ambassador Edition. O sea, dije, no me vuelvo a comprar una consola de Nintendo. Sacaron la Ambassador Edition, me la compré, me la robaron, me la volví a comprar. Me he comprado la Switch Lite. Y estoy renegando y diciendo que hombre, ¿cómo la van a sacar este año? Que no me la pienso comprar. Una leche. Caerá. La acabaré comprando también. Da igual. Es que es inexplicable. Eso es así. Yo creo que va a salir. No le veo sentido al tema de la pantalla esta que parece confirmado, que es una pantalla OLED 720p. Que es como... Ellos sí se lo ven. Sí. Yo seguro que sí. Sí, no, claro, yo seguro que sí, porque le estarán cogiendo pantallas fabricadas para un teléfono móvil de hace 7 años. A 4 pesetas. Que tengan ahí el almacén lleno de pantallas, que se las habrán dado a 2 duros, pero no tiene sentido. A ver, lógicamente el OLED gasta menos batería y tal, pero... 720p ahora, tío. Claro, es que lo hemos comentado. O sea, hay gente que te dice... Pero si es que el 720p en esas dimensiones ya es sobra. No te sobra porque yo tengo un móvil con la pantalla que es, yo creo que más pequeña, con una resolución que está por encima del 1080p, que no sé exactamente qué resolución tiene esto, que es un iPhone. Uh-huh. Y lógicamente lo comparas con una pantalla 720p de un móvil antiguo que tengas por ahí y se nota muchísimo. Sí. Con lo cual sí se nota. Sí, señora, sí se nota. Sí, sobre todo según qué cosas como textos y demás, claro que se nota en los jacks. Sí, sí, se nota. Entonces, bueno, no sé, lógicamente que tenga menos resolución te garantiza que va a sufrir menos la consola, al menos en modo portátil, que va a aguantar más la batería, pero no le veo la explicación. Porque es que este tipo de pantallas de 1080 e incluso de 4K llevan ya años siendo disponibles. No, más allá de ahorrar costes y el tema de la batería, es que no va a ofrecer ninguna prestación adicional al modo portátil, el nuevo modelo. Es que, a ver, es que hablamos en Switch, ¿cuánto te aguanta la batería de Switch a todo volumen?
¿Qué puede ser? 3-4 horas. 3 horas, entre 3 y 4 horas, ¿no? Un Zelda no llegaba a las 3, si no recuerdo mal, y un, porque era muy demandante, y un juego, claro, más así, pues sí, 3 horas y pico largas. Claro, yo puedo ponerme a jugar en el móvil, a, pues lo que he dicho antes, con el Club Hands Golf este, pues seguramente 2 horas me aguante, y la batería que tiene un móvil es bastante más pequeña que la que puede montar una Switch. Uh-huh. No sé, hombre, lógicamente la pantalla es más pequeña, pero bueno, esa resolución y con esa calidad, porque se ve bastante, sí, sí, bien... No lo sé, tío. O sea, vale que el teléfono móvil le ha quitado mercado a las consolas portátiles hasta prácticamente hacerlas desaparecer. Menos mal que por lo menos Switch, correcto, ha aguantado. Pero no es normal, por muy caro que sea un móvil, que te compres una máquina para jugar exclusivamente y tus juegos se vean peores que en un teléfono móvil. Uh-huh. Que no es una máquina para jugar. Sí, de hace 1000 años, sí. Pero bueno, entonces, a ver, bueno, tema precio. Tema que te quema. A mojarnos. A ver, ronda rápida. Aureal, precio. Pues yo creo que va a ser los 400 lereles que estaban comentando. 400 pavos, ¿no? Sí. ¿David? Precio, sí, competitivo. 399, aunque creo que si lees el artículo de Bloomberg pone que la fuente es el Haddock en rojo. A ver si nos estamos pisando unos a otros constantemente con el mismo rumor, pero bueno, sí. Mientras no sea Das Golem, que aquí se nos enfada Aureal. Efectivamente, mi amigo del alma. Creo que llega este año y que llega a 399, aunque inicialmente pensaba que iba a ser más cara, ¿eh? Casi, pero solo por fastidiar voy a decir 450. ¿Lazarín? Va a ser como Super Nintendo, 32.990 pesetas, tío, que costaba. Correcto. A ver... Otra movida igual, lo del precio. O sea, estás vendiendo una consola hace 4 años a 330 pavos, ¿no? 320. Sí. 329. Claro, 330. Exacto. 330. ¿Qué haces con una consola nueva? Yo, o sea, mi opinión, que como mucho la van a rebajar 10 o 20 euros, es que yo no creo ni que la pongan a 299. Que ojalá, bueno, vamos, también te digo, es que si la ponen a 299... Bueno, el arrase que pueden hacer las tiendas a finales de año puede ser brutal. Bueno, de hecho, yo creo que será contraproducente porque agotarían, romperían stock una y otra vez de manera sistemática. Pero, hombre, no sé, pero comprarte una consola de hace 4 o 5 años a 300 pavos con una consola de nueva generación compatible con esa, seguramente. Pero el público al que se dirige principalmente Switch, es decir, la gente que quiere el Animal Crossing. Para jugar en Animal Crossing te da como si coges, te lo digo de verdad, ya lo sabes, un Tamagotchi de hace 1000 años y lo pones ahí a jugar, si te da igual, te vale. Entonces, claro, ¿qué van a hacer? Hincharse a vender el modelo antiguo, esa es mi predicción. Modelo antiguo se van a echar a vender y el modelo nuevo, pues lo venderá para los 4 que lo queremos, porque ya llega un momento que los juegos rascan mucho y se nota demasiado, pero y ya está. Y yo creo que van a ser absolutamente compatibles con todo. Y yo creo que compatibles, o sea, lo que no tiren... En el modelo antiguo, por así decirlo, en la Switch actual, yo creo que harán la guarrería esa de meterlo en el juego en la nube y se van a quedar tan a gusto. Esa es mi opinión, sinceramente. Que van a ser 4 juegos third party, también te digo. 4 conversiones de juegos third party y ya está. Yo lo veo así, ¿eh? Cristalino, además. Fíjate lo que digo. Esto es como... No sé, es que vendes PlayStation 5 digital por 400 y como si... PlayStation 4 estuviera costando 320 o 330. Sí, pero mira lo que sigue vendiendo. Es que no es lo mismo, no es el mismo tipo de público. Ya está claro, está tal, claro que no, es que Nintendo siempre juega a sus, con sus reglas, uh-huh, y hace lo que quiere y le funciona todo. Pero, no sé. Yo lo veo así. Muy, muy cristalino, ¿eh? Otra cosa es el tema de los Joy-Con, que yo creo que va a ser otra engañifa, pero con los... Yo quiero pensar... que funcionarán bien esta vez el tema del drifteo, que lo quiero pensar que montarán otros, porque si no es para matarle. A ver, no sé cómo lo van a hacer, pero... Y tal, pero vamos. Pero PlayStation 5, los sticks están fabricados por Alps, que, ¿sí?, es la misma compañía que fabrica los sticks para todas las consolas, ¿sí?, y los de PlayStation 5 ya están fallando. O sea, yo tengo un colega al que le falla, uh-huh, que el otro día jugando a Outriders, por cierto, dice, mira, ¿ves cómo anda mi personaje? Y digo, sí, dice, pues no estoy tocando el mando. Digo, perfecto. Maravilla. Entonces, no sé cómo lo van a solucionar porque si con un stick a tamaño normal, como los de PlayStation 5, hay problemas, ¿sí?, con uno mucho más pequeño como el de Switch, lógicamente más problemas. O sea, que mantener el factor forma
e intentar evitar los problemas lo veo complicado. Pero yo creo que van a recortar... se puede buscar la solución, intentar arreglarlo, pero vamos. Van a recortar tecnología. Seguramente quiten el sensor infrarrojos, que al fin y al cabo no lo usan ni Dios, correcto. Y no sé yo si tocarán la vibración HD, que tampoco es algo que se haya utilizado en... No, pero la vibración HD ahorra muchísimo espacio, ahorra batería. O sea, yo creo que es más ahorro de espacio y batería que sensaciones. Uh-huh. Porque al final, lógicamente, nadie lo ha explotado prácticamente, como está ocurriendo en PlayStation 5. Correcto. Que ya lo vaticinamos también. Sí. Pero sí ahorras bastante espacio. Y en un Joy-Con, no, vamos, puedes meter un motorcito como en un móvil, pero la vibración es absurda. O sea, no tiene mucho sentido. Correcto. Así que eso, lo damos por supuesto, ¿no? 400 pavos la nueva, la otra 300 y pico, y a vender como si no hubiera mañana, el modelo antiguo. Todas las que haya. Correcto, o sea, hasta que rompan ahí el stock. Bueno, van a romperlo el primer día. O sea, si con la Switch normal era imposible conseguirla, yo me acuerdo que me fui de viaje a Tokio ¿sí? y estuve prácticamente todo el viaje preguntando en todas las tiendas que me cruzaba a ver si me vendían una. O sea, sí, me sé de alguien que me hubiera matado. Pues viaje a las tiendas de Tokio. Muy bien. En fin. Hay cosas peores, ¿eh? También te digo. Sí, oye, que antes estabas hablando de Phantasian, que es el, según dicen, según, bueno, según parece, podría ser el último juego de Hironobu Sakaguchi, padre de Final Fantasy, entre otras muchas sagas que a la gente se le olvida. Título que ya está a la venta en Apple Arcade para dispositivos iOS. Que, a ver, ¿cómo decirlo? Que es un juego que tiene pinta más o menos decente, buena pinta diría, tampoco es que invente nada nuevo más allá del sistema de combate, que bueno, puedes hacer ciertas cositas ahí como combatir más tarde si tienes poco tiempo y demás, pero yo no sé, sigo pensando que grandes gurús, sobre todo japoneses, están viviendo una, ¿cómo decirlo?, una última época, una fase de veteranía, como lo queráis decir, un poco de capa caída, por no hablar de otros como Inafune y demás, que ni está ni se le espera. Más allá de va con el cazo a todas partes, pero ya no le cae nada. A ver, ¿cómo ves el tema, David? Bueno, pues en primer lugar voy a recuperar una anécdota que vosotros ya conocéis, pero el gran público no, que es lo que pasó con Yu Suzuki en el E3, cuando le preguntaron... Uh-huh. Oye, ¿a qué has estado jugando entre Shenmue 2 y Shenmue 3? Y el tío dijo que no había jugado a nada. Y eso... A la petanca. Eso se nota en el juego que ha lanzado. Es un juego anticuado, encasillado en mecánicas que funcionaban para Shenmue y Shenmue 2, uh-huh. pero que a día de hoy pues resulta terrible. También en su momento comenté que, por ejemplo, a Kojima lo mejor que le podía haber pasado fue que Konami le echase, dicho así, rápidamente. Sí, 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 sí. Y le obligase a abandonar Metal Gear y, por tanto, a crear nuevas franquicias y a buscarse un poco la vida. Porque si no, en muchos casos, pues son perros de un solo truco. Dicho sin sentido peyorativo, pero, pero nos encontramos con nombres que no paran de hacer lo mismo y que, en cuanto se desvíen un poco, recordad Fumito Ueda, las pasó canutas para sacar de Last Guardian. Sí. Entonces, en este caso, a mí el Phantasian me gusta, me parece que está chulo y creo que tiene la suerte de que el género del rol clásico japonés pues ha envejecido muy guay y a día de hoy te puedes poner, a lo mejor cualquiera. Final Fantasy no, pero si te pones el 6 todavía tira y dices ¡qué juegazo! Uh-huh. Así que, bueno, pues ha tenido la suerte de que aunque esté haciendo el mismo tipo de desarrollos, le funciona. Pero eso es un poco coyuntural. O sea, es lo que tú has dicho. Sí, yo creo que es porque ha tenido suerte. Que si fuera otro género, mira al otro haciendo los Megamanes like. Que madre mía, telita marinera. Lo que le pasa también es que le cortaron el grifo. Porque fue también, no sé si recordáis, el Record que salió en exclusiva para Xbox. Madre mía, sí, me acuerdo de él. Y lo que se notaba es que era un juego con mucha menos pasta de lo que había estado sacando para Capcom, por ejemplo. Sí, sí. Pero en general, a mí me sigue gustando mucho el desarrollo japonés. Creo que tienen mucho talento y solo que el relevo de aquellos, pues eso,
Inafune o Sakaguchi que hemos comentado, pues ahora será Miyazaki con From Software, o Kamiya, que se mantiene un poco fresco, o sí, yo sí. qué sé. Sí, sí. A mí Aonuma me sigue gustando. O sea, lo que ha hecho con la saga Zelda me parece impresionante, sinceramente. O sea, a mí Breath of the Wild me parece increíble. Mira Nagoshi con los primeros Yakuza, parecía que no, y ahora Yakuza ha recibido todo el reconocimiento que no ha tenido pues en 10 pues sí. años. De repente sí, sí. le ha llegado ahora. Sí, 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 correcto. No sé, pero vamos, ahí me dan pena unos cuantos, que yo creo que están para colgar las botas, pero sí. pero tal cual. O sea, no sé cómo lo ves tú, Lazarín. A ver, yo creo que es extremadamente difícil mantenerte fresco en cualquier faceta creativa, o sea, ya sea videojuegos, música, cine, lo que sea. O sea, tú puedes partir de una base súper original o de un, no sé cómo decirlo, irrumpir en el mundo de los videojuegos con algo súper original, súper rompedor y tal. Sí. Pero reinventarte continuamente tiene que ser agotador. O sea, y saber hacerlo bien, yo creo que es complicado. Es lo que ha dicho Martínez, un RPG ¿sí? clásico japonés, yo creo que va a tener la misma gracia. O sea, el Fantasian este, ya habéis visto que lo tengo instalado en el móvil, pero no lo he empezado. Sí, correcto. O sea, no hay nada que la tecnología haya aportado en 25 años al género que no permita que ese juego sea muy bueno, extremadamente bueno. Pero en el caso de Shenmue, por ejemplo, han pasado muchos años, han cambiado muchísimo las cosas. Pero porque son géneros totalmente diferentes y evoluciones claro, antagónicas, diría. Claro, claro. Y es un género que ha evolucionado muchísimo y que vamos, o sea, se ha quedado, no que haya evolucionado, ha evolucionado lógicamente, pero lo de antes se ha quedado muy viejo. O sea, sí. hay juegos que han evolucionado, géneros que han evolucionado, que aún así lo antiguo lo disfrutas a su manera, ¿no? Es un poco peculiar. No, si es así, si yo, a ver, yo creo que, a ver, a mí Shenmue me entusiasmó, tanto el 1 como el 2, intenté jugar hace poco y tal, y eso no había Dios que jugara, lo confieso. O sea, no había Cristo bendito que jugara eso, y ya está. Y se confiesa, se dice y ya está. Que en su día fue increíble, de lo más impactante que ha jugado nunca, pues posiblemente, pero ahora no hay Dios que juega eso, pues sí, pero claro. Yo no jugué ni cuando salió. Joder, no pude jugar, quiero claro, decir. Pues no tenía cooperativo online, cabrón. Claro. Efectivamente. O sea, yo acabé de preguntarle a la gente si había visto un coche negro hasta las narices. O sea, ya creo que a la decimoséptima vez que lo preguntó a un personaje por ahí random, dije, mira, lo quito, no puedo jugar a esto. Creo que es extremadamente difícil saber reinventarse y tenemos ejemplos como Kojima, o sea, que hemos visto lo que hizo con el Metal Gear de MSX2, por ejemplo, sobre todo con el 2, con Solid Snake. Cómo pasó ese, hay un montón de mecánicas que ya estaban ahí cuando salió el de PlayStation, por ejemplo. Y luego cómo ha innovado en pues ya no en el género, porque tampoco es un género, pero bueno, el rollo este, acción, aventura, no sé qué. O sea, ha sabido reinventarse de una forma muy loca. Y pues, creo que sí, pero con pasta, también te digo, ¿eh? A mí me gusta claro. ver a Kojima sin pasta, ¿eh? Que, pero aún así yo creo que es una cuestión de Kojima. Es una cuestión de creatividad, yo creo. Pero o sea, cuando llega a cierta edad, es que hay por un lado, lo que dice Martínez, que ha jugado entre Shenmue 2 y Shenmue 3, nada, mal. Vale, o sea, correcto. Si claro, quieres hacer algo la, bueno, tienes que mantenerte clave. Fresco sí. y conocer el mercado y conocer por dónde van los tiros, sí, básicamente. Sí. Que eso a cierta edad cuesta. O sea, es que es así. Lo dices por experiencia, ¿no? Lo digo por experiencia, claro. Tú imagínate cuando yo me ponga a trabajar en una frutería aquí del barrio, no tengo más remedio, no voy a poder jugar a todos los juegos. Correcto. Algunos te pasaremos, hombre. Es que creo que esa es la clave, que no consiguen mantener el chip, aquello que les hacía especial, porque pierden la pasión y pierden el interés totalmente. Un desarrollador como Kojima, que digámoslo claro, es muy flipado, pero le apasiona el medio y muchos medios adyacentes y sí, le sí. encanta experimentar, explorar, estar al día, desarrollar tecnologías, plantear cambios, estilos, motores, de todo.
Y eso es lo que donde radica la diferencia con estos otros desarrolladores, que es lo que comentaba David sobre Suzuki. Es evidente que es una persona que ha perdido el interés por esto, uh-huh, y cualquier pasión que pudiese tener. Si algún que... día la tuvo. Exactamente. Ah, no me jodas. O sea, que os metéis ahora con Yu Suzuki, perfecto. No, pero hombre, no, con su joder. Pasado no. Que te... Vamos, la mitad de los juegos buenos de Sega de los 80 y los 90 son suyos. Así de claro. Sí, sí, es eso. No. Será por reírme un poco. Ya, sí, ya lo sé. Todo lo que sea Sega, joder, menos mal que no está Donkey Kong. Si no te hubiera dado un capón o algo así. Ya es. No, y esto se une directamente con lo que ha dicho Sergio. Necesitan también el apoyo de una compañía y de un presupuesto, pero sin esos dos factores, sin la pasión por seguir experimentando y sobre todo aprendiendo y avanzando y un buen respaldo, pues pasa lo que pasa. Pasa casos como el amigo Yuji Naka con el Balan, que es una ventana al pasado. Al pasado sigo, más rancio. Yo sigo diciendo que lo de Balan, eso de al pasado, que lo comparáis con tal, es que yo sigo pensando que Sonic en su día... las mecánicas que tiene dan mil vueltas a las de Balan. O sea, Balan es una basura tal cual. Es más, Balan hubiera sido una pedazo de mugre hace 20 años. Sí, es lo que iba a decir, que es una mirada al pasado, pero a la cesta de saldo de MediaMarkt del pasado. Balan es un grito de socorro. Madre mía. Como tantos otros de esta gente, o sea, lo último que, pues eso, lo de Itagaki, telita marinera, lo de... Es. Permitid que os meta telita. El a miedo ver. En el cuerpo, porque ahí, a ver qué pasa cuando Keiichiro Toyama vuelva a hacer un Silent Hill. Por ejemplo. Y a lo mejor nos hayamos quedado atascados o estancados en los trucos de, vamos a decir, el 3 y el 4, que eran los últimos buenos. Y te encuentres con un juego siendo, eso, anticuado. Siendo generoso, también te digo. Cuatro... El 3 y el 4 estaban bastante guay. Pero vale, el 2 si quieres. Sí. Imagina que sí. Se ha quedado atascado en los trucos del 2 y eso ya no funciona hoy en día. Yo me lo imagino. O sea, de hecho, yo creo que es una realidad. Yo confío en que se lo den a otro equipo, sinceramente. O sea, que el rumor este sea cierto. O sea, que uno esté Sony con toda la pasta del mundo y que tengan ahí... Pues a uno para figurar, pero que luego la gente que curre sean buenos. Y luego Bluebird Team, que haga un Silent Hill diferente. Pues bien. O sea, más como más limitadito, más recogidito, pero mejor. ¿Qué es lo que hace bien? Limitadito. A ver, dentro de lo que, pero es por presupuesto. ¿Qué es lo que hace bien hacer un juego diferente, ¿verdad? Como, como The Medium, que es una oda a la innovación. Te quedas con The Medium, pero yo me quedo con The Observer. A mí The Observer es un juego que me gustó bastante. Y teniendo en cuenta las limitaciones de pasta que tiene esta gente, me parece un juego muy meritorio. Pero bueno, no puedo discutértelo, no, nunca lo he jugado. Ni no le vas a jugar, ya lo sé. No, seguramente lo bueno va a ser cuando llegue la cantidad de Silent Hills, que va a ser cero. Cero absoluto. Si quieres, mira, ¿cómo si lo vamos a disfrutar? Es más moderno, es más clásico. Qué bien. Van a ser las navidades imaginarias de Rodito. Si quieres, Sergio, te imprimo unas pegatinas ahí que pongas en el Hill y te regalo un juego y le ponemos la pegatina encima. Yo creo que nos habíais dado cuenta de que la ha metido ahí de rondón, pero ya he visto que la basura de Boreal la ha saltado con cual resorte. Yo creo que está muy atento ahí para vengarse de la mierda ahí del Valhalla que le meto ahí de los programas y ya está. Pero bueno, oye, qué maravilla. Correcto. Vamos a gameplay, ¿no? De vamos a ver. Asteri y Obelix, que lo comentamos en el programa este Fantasma, pero hay que meterlo otra vez porque tiene muy buena pinta. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? A ver, Lazarín, sí, ¿no? A ver, tiene la inmensa sombra, la gigantesca sombra del Asterix de Konami, con el que parece que comparte lo liviano de sus personajes, ¿no? Que son un poco como de papel ahí, que no sabes si se dan o no se dan las hostias, que es un poco así, un poco ligerito para mi gusto. Joder, pero macho, junta todo, macho. Todo lo que no sea pegar cuatro tiros ahí y tal, no, hombre, no te mola. Es un juego de lucha, siempre mola. Además, ya lo dije el otro día y lo vuelvo a repetir. Considero Asterix de Konami más jugable y un poquito como más controlado, menos tramposo que los Simpsons de Konami, por ejemplo. Lógicamente, los Simpsons tienen un nivel de carisma y una gracia acojonante. Pero como juego que sí, que sí, pero trampa. Que aquí en España Asterix y Obelix nos la bufa. Hay que hablar, hay que decirlo así, claro. No, pero también es verdad que el rollo este, el estilo visual este, así como dibujado a mano muy y bien, tal, muy bien. Me sienta muy guay.
Sí, sí. Pero es eso, ¿qué haces? ¿Que sea el juego igual que el de Konami? Mal. ¿Que se parezca pero lo hagas a tu rollo? Mal, porque te vas a seguir comparando con el de Konami. O sea que lo dijimos también, Toki era el mismo juego con otros gráficos, en este caso no, pero entonces que a lo mejor es mejor, es peor, no va a ser peor, porque es que el de Konami molaba mucho y tal y cual. Entonces no lo sé, no lo sé, no sé qué esperar, tengo que jugarlo. Ya, ya. A ver, David. Pues hay otra sombra que no he comentado. Bueno, primero voy a decir que sí, que me moló, me parece un anuncio divertido, curiosón, y vale, está bien. Pero la segunda sombra... Correcto. Es que la recreativa buena de Konami se la había mangado Dotemu una semana Correcto. Antes, que eran las Tortugas sí. Ninja. Efectivamente. Entonces, efectivamente. Claro, comparas Tortugas Dotemu con Microids haciendo Asterix y te vienes un poco abajo. Pero sí. Yo creo que está bien. Y luego lo que habéis dicho, no lo tengo yo tan claro que aquí en España nos la bufe Asterix. Seguramente sí, yo no tengo... Lo tengo cristalino, no es que lo tenga claro, lo tengo cristalino. No, pero seamos de los países que más consumen Asterix después de Francia, evidentemente. Sí, sí, yo creo que sí. Pero lo que pasa es que Sergio ya sabes que si a él no le gusta, no le gusta a nadie. ¿Tiene? Yo creo que es un juego pensando en Italia, Francia y España. ¿No? Que sí, pero que aún así no le importa a nadie. Ah, bueno, a ver. También es verdad que es una temática que mola mucho. Me cago en todo. Espera, cállate. Te pregunto, dime, que sí. Dime dos personajes de Asterix y Obelix al margen de Asterix y Obelix. Pues estaban, ¿cómo era? Y de Afix era Asura Centaurix. Calla. Y de Afix es el perro, Asura Centaurix. Joder, es que claro, no, a ver, yo no soy super fan. Torix, ¿no? Vas ya a te he dicho, y de Afix a Asura Centaurix. Me ha pedido dos. Sí, ¿no? Outrider Torix, ¿no? Me has pedido dos, yo te he dado dos. Neotorix. No tiene ni puta idea. He ganado. Yo no tengo ni puta idea. Claro. Aureal no tiene ni puta idea. Y David no tiene ni puta idea. Sí, Favala. La Favala, buena. Las favelas brasileñas. Que sí. A ver, que Sergio está claro. Panoramix. Panoramix, ¿sí lo tienes? Google Namix, que lo estáis mirando todos, hijo de puta. No, no tengo nada abierto, cabrón. No, yo te lo he dicho. A ver, lo que está claro, lógicamente, no es Uderzo. No sé. Qué gilipollas. A ver, que no es una franquicia que vuelva loca a la gente. Ni mucho además, menos. No es una franquicia que vuelva loca a la gente loca, que tenga menos de 40 palos, también te digo. Es que es eso, no casa mucho el público potencial de Asterix con el que, al que va dirigido este juego. Correcto. Bueno, imagínate correcto. Que sacan un juego de Willy Fogg y dices, joder, esto no le gusta a nadie. Sí, le gusta a la gente, pues como yo, que tenemos una edad ya, y a lo mejor, bueno, Willy Fogg a lo mejor... Tampoco es que vaya a ser la hostia, pero es que a estas alturas de la vida, un chaval de 20 años le dice Willy Fogg, dice Fogg you, chaval, ¿qué dices? O sea, no sabes ni quién es. Entonces, correcto. Asterix, me temo y que entra en esa categoría. Si está rollo, dando sí. un rodeo a lo que te estoy diciendo, no le importa a nadie, punto, ya está. Tienes que pedir el juego con el DNI ahí que te vean la fecha, si no, no te lo dan. Si es que es verdad, si es que Planeta Agostini, yo creo que la gente le dice, pero ¿qué cojones es eso? O sea, no sabe lo que es. Va a ser el primer juego que va a ser al revés. Van a ir los niños a las tiendas a comprarse a los padres, tío. Van correcto. A decir, oye, un juego de estos. Un juego de viejos. Así que le guste a los viejos. Y le van a para regalarlo en el Sendar a los que ponen la vacuna. En fin, y ojo, que a mí me gusta, o sea, es que tiene muy buena pinta, a mí me mola y tal, pero... Madre mía, termina así el cabrón, ¿eh? Se está metiendo con Asterix, madre mía, una semana entera. Porque me meto con las... No, a ver, no es que me meta, yo digo la realidad. Asterix y Obelix no le importa absolutamente a nadie y encima tuvieron... Es que también hay que ser un poco cortito de mira, joder, te sacan una semana antes las Tortugas Ninja, Lopeta, con Dotemu detrás y tú una semana detrás vas con Asterix y Obelix, tío, es que eso es rancio. Es muy rancio. Entonces, guárdate el anuncio, tío, para dentro de un mes, cuando la gente se le haya olvidado las putas tortugas, y tú, oye, pues Asterix, pues no. Sacas una semana después y la gente ha dicho, pues qué buena pinta tiene, pero tiene mucha mejor pinta las tortugas, lógico. Sí. Lógicamente. Acabo de imaginar un paralelismo así un poco loco. ¿Entre Asterix y las tortugas? No, con respecto a esto. Imagínate que GTA Vice City ¿sí? saliera hoy.
O sea, un juego basado en una ficción, ¿sí?, en los años 80. O sea, hace 40 años. Es que, hostia, cuidado, ¿eh? A lo mejor no funcionaba. Yo creo que arrasaría. Si tiene modo online, arrasa. Te lo digo, no, sí, Red Dead, el online ha arrasado, pero... Coño, pero es Red Dead. Es que Red Dead es un poco... Hay que ser un poco... Es un poco. Correcto. Pero eso, que lógicamente, a ver, el GTA no es Asterix, que es otra historia. Hombre, pero pues yo sí creo que es eso, que el problema es que está... O sea, es un producto para una generación con una temática de otra. Sí, es un producto de una... A ver, ¿cómo decirlo? Asterix y Obelix, cuando éramos pequeños, tenía algo de tirón, ¿sí? Algo de tirón. Ahora tiene 0,5% sí de tirón entre la población, sí, sí, española. Por mucho que Dai Martínez esté ahí pensando, pues yo creo que... No, es falso. No le importa absolutamente a nadie. Pero bueno, otro. Gameplay de Sol Cresta, de Platinum Games, que fue un April Fools del año pasado. A mí es que los de Platinum me hacen mucha gracia, me parece que son muy buenos. Y han dicho, pues ahora por mis santos huevos voy a hacer un juego de esto. O sea, cuidado, que es un shooter, para que no lo sepa. Shooter tradicional, de navecitas, que tiene muy buena pinta. Bueno, cada vez que sean naves, tiene muy buena pinta, que voy a decir. A ver, Aureal, ¿tú compras o no compras? Sí, ¿no? Date yo bien, ¿no? Compro, pero porque este género no me va a nada. Y no le di ni al Terra ni al Moon. Ya me interesa más lo que vayan sacando más para la línea esta de Neoclassic Arcade, pero los juegos de navecitas no son para mí. En fin, qué desperdicio. ¿A que sí? Sí, quédate con los vikingos. A ver, David. A mí se me queda un poco corto. Me mola mucho, pero claro, tú ves este juego, para que la gente que no lo sepa, en los Cresta la nave está hecha por módulos, se desmontan, uh-huh, y tienen distintos tipos de disparo y luego se montan y cambia su manera de atacar. Entonces, lo que me hubiera gustado es que tuviera el mismo desarrollo, pero unos, sí, gráficos que te saltara la boina. Que dijeras, bueno, es que esto deja a Ikaruga en la pañales. Boina. Sí, es la una manera de hablar. Qué moderno. A mí me ha gustado, ¿eh? Sí, sí. Ahí como saltando ahí la boina. Pero sí, la cuestión es que gráficamente también tiene un poco look retro, que no, correcto, sé si le hace falta. Hombre, se ve muy bien, ¿eh? Que la gente no se piense que es un... Está por encima del 16 bits, pero no llega a lo que podía haber sido. Uh-huh. Salvando eso, me parece guay. Y seguro que Platinum además le da algún twist personal y mola. Correcto, yo pienso igual. ¿Lazarín? A ver, tengo que decir que... Estoy totalmente a favor de lo que ha dicho Martínez, porque yo, a ver, a mí me flipan el Moon Cresta y Terra Cresta, aunque sean de los juegos de naves más difíciles que existen, que he jugado en toda mi vida. Que son muy chungos todos en general. Son muy jodidos, te lo tienes que aprender todo de memoria, es un infierno. Pero sí vi como, hostia, uno nuevo, y cuando son las imágenes del juego es como, ah, pues no está mal, qué bonito. Me falla ahí un poco. O sea, yo he jugado cosas como pues Dodonpachi o Sprade, uh-huh, de Cave de hace 15 años. Coño, sí. O por ahí. Uh-huh. Que es que esto era como el Terra Cresta, pero con un halo así, que te dije, como pues iluminado. El Pro Gear y tal, pero es otra, claro, que es otra historia. O sea, yo creo que no van por ahí los tíos. Que es otra historia, que uno es bonito y el otro no, ¿no? Correcto. Básicamente. A ver, yo todo lo que hagan relacionado con Ichibutsu, que es una compañía que me con la que simpatizo enormemente, me parece bien. Me ilusiona el tema, pero gráficamente me ha dejado un poco vacío. Seguro que se juega guay, que tiene sus guiñitos a los originales, aparte de la mecánica esta de ensamblar las naves. Que eso mola mucho, sí. Pero me esperaba algo un poco más potente, ¿eh? Sí, ¿no? Acordaos que lo mandé, además, en cuanto me enteré, lo mandé por el grupo de WhatsApp, en plan, ¡hostia, mira! Y yo creo que lo mandé antes de verlo. Y lo vi y dije... Y por borrar el mensaje, a mí me dejó un poco con el culo torcido, ¿eh? Que mola mucho, pero... Ya. Bueno, en fin. A ver, el último. El Prime este 2D, que para el que no lo sepa, es un remake, como se llama ahora, fan, por supuesto, que yo creo que le van a tirar abajo pues dentro de 15 minutos aproximadamente, hasta cuando Nintendo se dé cuenta del asunto, lo tirará abajo. Pero es un remake del Prime, pero en lugar de ser en 3D, es en 2D, con matices, y claro, lo he metido porque tiene
O sea, tiene muy buena pinta, quitando el tema del apuntado, que es súper raro porque es muy extraño con el puntero del ratón y demás. Pero yo no sé a qué espera, lo llevo diciendo mucho tiempo, Nintendo, a hacer remakes de todo lo que tiene, de todo el legado que tiene en 2D, hacer remakes como hizo del Zelda de Game Boy. Es que para mí lo tienen, pero vamos, fácil, fácil. No sé, a ver, David. Bueno, primero que ya está Samus Returns, que es bastante guay. Sí, y que venía a ser también un remake en 2D y funcionaba muy bien. En segundo lugar, que es flipante cómo han convertido en 2D todo el rollo de escanear. O sea, mecánicas que eran poco de Metroid hasta que vimos Prime. Sí, sí. O sea, Sergio, que está aquí debajo en mi pantalla... Sí. Definió una cosa que yo utilicé en el análisis de Metroid Prime, y es que era una aventura en primera persona, no era un shooter. Correcto. Y en este caso se ve que lo han cogido y lo han conseguido plasmar en 2D. Y evidentemente jugad la demo, porque ese juego jamás va a salir, porque infringe todos los copyrights y no es el primer intento de Metroid que se carga Nintendo. Efectivamente. Ahora, se ve chulísimo. Lo único que me molesta son el haber separado, entiendo que esto es necesario o era necesario en determinados momentos, pero ahora el separar las distintas partes del mapa por puertas y que cada vez que entres en una puerta te dé la sensación de que carga todo el siguiente nivel, queda un poco raro. Sí, lo que pasa es que bueno, supongo que es un guiño hecho adrede por tema clásico. Yo creo que es así, pero no estoy seguro, ¿eh? La verdad. Pero vamos, pinta. O sea, no me extraña que te hayas flipado y ya te puedes ir despidiendo de él. Sí. Ya lo he hecho, correcto. ¿Lazarín, lo has visto o qué? Sí, lo he visto, tío. A ver, yo no sé por qué alguien emplea su tiempo. Yo creo que es por hobby. Y su habilidad programando y desarrollando videojuegos. Para hacer algo que saben que Nintendo es que le va a mandar un sicario a casa, básicamente. Correcto. O sea, va a tener que borrarlo de su disco duro. O sea, le van a borrar la memoria. Sí. para que no salga nada de esto. Está guay, pero no sé. O sea, eso no va a salir nunca. Correcto. El rollo del apuntar ese con el ratón, que en el caso de la consola puede ser con un stick derecho, por ejemplo... No le pega mucho, nada, pero bueno, sí, lógicamente en un juego en el que pasabas de disparar en dos direcciones o tres a tener una visión en primera persona y poder disparar donde quieras, creo que es la mejor manera de hacerlo en un paso a 2D. Pero no sé, o sea, el tema es que para muchas cosas simplemente es un poco... coger los sprites de Metroid y las animaciones así un poco características y meterlo pues en un escenario parecido a Metroid, y eso mola, porque mola, dices, hostia, como, pero no le veo mucha gracia, la verdad. Me he quedado ahí un poco... Yo es que estoy un poco... A ver, también tengo que decirte que estoy un poquito harto de los fanmade estos de... Voy a coger el sprite de Metroid y mira qué bien, hostia, qué bonito, hostia. No te jode, claro. Pero es que este es otra cosa, ¿eh? Este tiene una pinta... Nada. Que asco, o sea, considero que gente que ha hecho juegos con mejor factura técnica que cualquiera de estas cosas, pero con unos personajes sin carisma ninguno. Correcto, y no era Metroid, pues ya está, a la mierda. Claro, ya pues coges una mierda, le pones tres plataformas y dos bichos, que es lo que sale en el vídeo ese, y dices que mira qué maravilla. Y claro, te jode con Samus ahí, pues es una maravilla, pero eso es una puta mierda. No tiene nada. Y coño. Muy bien. A ver, Aureal. ¿Con quién te quedas? Escoge bien el bando, ¿eh? Se nota mucho el mimo que le han puesto y el trabajo que le han dedicado. ¿Ves, basura lazarina? Es que claro, te quedas solo con tus gustos de mierda, tío. El mimo que le han puesto en imitar a Samus. Pues claro. Y que llevan 5 años currándoselo, pero eso lo hace tiempo peor. Perdido. En eso estoy de acuerdo, sí. Pero vamos. Eso, efectivamente, eso va a hacer peor que cuando llegue el momento de que se lo tiren por tierra y encima Nintendo echa sal a la herida porque lleva, ¿cuánto? 2 putos años sin dar ni rastro del nuevo Metroid ni nada, y para esto seguro que se dan prisa para putear a los que están haciendo este remake. Correcto. Está claro.
Oye, a lo mejor les dan pasta y lo publican. Con tal de camuflar un poco el retraso eterno del nuevo Metroid. Con tal de no decir, no sabemos qué hacer. Pues toma, dale ahí, dale unos churros a esta gente y lo sacamos. Ya me estáis tirando el programa encima, tío. Me cago en todo, macho. Con lo contento que estaba ahí con esto, ya me había recordado lo de Metroid Prime 4. Qué desastre, tío. Pero que a ver, que esté el Metroid esté bonito, pero es lo que te digo. Que si yo cojo... No, no, si a ti no te he hecho caso. Lo digo por lo de... Por lo de Metroid Prime 4, tío. Que es que se me había olvidado ya. Qué vagos, tío. Te lo digo de verdad, macho. En fin. Oye, vamos a terminar la actualidad con la basura... ¿Cómo se llamaba el programa este? Con una basura de psicólogo llamado Mark Masip y con una basura de programa de Antena 3 que no sé ni cómo se llama, lo estoy buscando ahora mismo. Espejo público. Sí, fíjate, espejo público en Antena 3. Tiene que ser tremendo el asunto. A ver, David, nos tienes que... Primero poner un poquito en antecedentes sobre lo que ha pasado, que está bastante puesto, y sobre todo lo del tema del psicólogo. Yo lo voy a resumir muy rápidamente, que los videojuegos son muy malos, como pasaba hace, pues no sé, tres décadas, una cosa así. Yo creo los ataques feroces a los videojuegos sin ningún tipo de pues ni argumento, ni prueba, ni absolutamente nada, pues no hace falta nada. Pero como salía ahí, pues eso, la imagen del Fatality de Sub-Zero una y otra vez, del primero una y otra vez, pues argumentaban que eran muy malos porque eran muy violentos todos en general, el mismo saco y demás. Pues ahora han hecho una especie de actualización en espejo público en Antena 3, con un súper especialista llamado Mark Masip, que tiene una cara de ser muy inteligente. A ver, David. A ver, esto es un asunto también muy delicado, así que lo voy a tratar con tacto. El problema real, o sea, esto es un programa que habla de adicciones, se habla de adicción a los videojuegos y entonces a grandes rasgos dice que la gente pierde a sus hijos porque sus hijos de repente se enganchan a los videojuegos y desaparecen, quedan completamente absorbidos, no tienen relaciones sociales, pierden el interés por nada, fracasan en sus vidas académicas y demás. Y el personaje que aparece, que se llama Mark Masip Muntaner, dice que bueno, que él tiene un sistema de curación que se llama Desconecta. Healing System, qué calidad. No, bueno, me gusta. Desconecta es una serie de... Tiene dos centros de... No los voy a llamar desintoxicación. Desintoxicación, ¿no? Porque es que es un tema muy serio. Claro, los videojuegos no causan adicción física como una droga. No introduces una sustancia en el cuerpo, pero no quiero banalizar la adicción a los videojuegos que puede existir. Pero bueno, tiene dos centros donde se trata, además del tema de los videojuegos, otras cosas como los problemas alimentarios y otras adicciones. Y en la puerta al fondo del pasillo está la sede de la cienciología. Entonces... Me suena eso al típico sitio de ginecología, dentista y psicología, ¿no? Es un poco así. Yo creo que el problema es ese. No dudo que exista la adicción a los videojuegos y que sea un tema a tratar. Ahora, una persona que es psicólogo tiene como 5 o 6 títulos en LinkedIn, títulos profesionales, lo podéis comprobar, y son fundador de Desconecta, presidente de Desconecta, principal miembro de Desconecta Madrid, principal miembro de Desconecta Barcelona, es decir, son todos cuestiones un poco autogeneradas y de vez en cuando tiene cierta presencia en los medios, salió en La Vanguardia, creo, ahora ha salido en Antena 3, da conferencias y demás. Lo que me preocupa de esto es que no solo no está tratando videojuegos en toda su dimensión, trata los videojuegos como un problema, ni cultura, ni ocio, ni gaitas. Él habla de los videojuegos como una sustancia peligrosa, sino que además es una persona que vende su moto, hace su negocio con sus propios centros de tratamiento, su propio libro y sus propias conferencias, y eso le lleva a decir, pues... eso, generalidades y demás. Generalidades. No quiero entrar en más porque es muy fácil dejarte llevar por la furia y decir, correcto, este tío está engañando a la gente y es un asustaviejas para que muchos lleven a sus hijos al centro. Seguramente sí, va allí a hacer negocio, pero bueno, entiendo que hay gente que pueda tener ese problema y que el tratamiento psicológico le ayude. En el caso de Mark, pues como no es la primera vez
que me he encontrado investigando su currículum y sus negocios, porque ya ha tenido varias intervenciones parecidas en medios. Al final resulta que es un tío... ¿Os acordáis de aquel predicador que decía los Nintendos? Sí, qué calidad, sí, sí. Que se hizo famoso por eso, pues, pues en este caso es un, una persona que se hace más famosa por el modo en que ataca los videojuegos en medios que porque su método realmente funcione o haya conseguido sacar a nadie de la adicción. Saca el demonio, el demonio de los videojuegos de dentro. Qué horror. Yo también creo que... Vamos a ver, esto es un eterno retorno, lo de los videojuegos son malos, hacen daño, esto cada X años volvemos a lo mismo. Sobre todo en Navidades. Sí, sí, sobre todo cuando en Navidades. Llega la época de regalar cosas. Pero yo he de confesar que hacía tiempo que no escuchaba una, o sea, sandeces de este, de esta magnitud, la verdad. Sí, esto Bruno lo llama el comando Berjusa. Es verdad, todas las Navidades que salen los jugueteros... Sí, abogando por, sí, por claro. Porque los juguetes son más sanos y no sé qué. Sí, pero los videojuegos son el mal. Yo creo que hay que ver un poquito más allá de la polémica esta cíclica. Primero que este programa se nutre de este tipo de contenidos, de no un periodismo objetivo, sino de generar alarma y crispación y temas que causan un impacto y por tanto enganchen a la audiencia. Y ojo, que eso solo dice Ureal, o sea, eso va a misa. Sí. O sea, todo lo que sea de este tipo de... Hacedme caso, chicos, correcto. Que yo sé de esta mandanga. Pero es que desde el primer momento que el que está hablando no es una voz autorizada en sí, sino alguien que extrae un rédito económico de esto, para mí lo invalida. Totalmente. Es que no me está diciendo, no, es que hemos llevado un debate con varias voces, hemos expuesto los pros y los contras también... Pero no, es un personaje que desde el minuto uno está diciendo que esto es una adicción terrible, que no tiene ningún efecto positivo, que destruye las familias y remato con la cuñita de mis clínicas que yo aquí lo arreglo todo. Esto es algo muy grave, pero bueno, me tenéis a mí para solucionar cualquier problema y os salvo la vida en un momento. Es que eso lo desmonta por completo. Y sí, es verdad que la gente se deja llevar por las reacciones más airadas, pero es que no hay ningún rigor ni ninguna cualidad objetiva en lo que ha puesto este programa con este personaje. Ya, ya. En fin. Que le iba a dar más palos, pero me voy a callar porque no merece la pena... con este personaje. A ver, Lázaro, ¿le vas a dar tú por mí o qué? Sí, sí, no le voy a dar palos a él, pero sí voy a ir un poco. Es un poco demagogia, pero es verdad no, que. ¿En serio? Que los chavales. ¿El qué? ¿En serio? Sí. Como lo de Dragon Ball, tío, que lo quitaban porque era. No sé qué, tío, es que madre mía, macho. Sí, bueno, es que yo qué sé. A ver, lo que venía a decir es que hay muchos casos de chavales que se han descontrolado totalmente jugando y tal. ¿Sí? Que luego la solución, pues eso, la da este señor en la tele o cualquier otra persona. O sea, y los padres, o sea, cuando van a actuar es cuando ven eso en la. O sea, por ejemplo, vamos, si yo tengo un hijo que juega a deshoras, que desatiende sus responsabilidades y tal, por jugar a la consola. Pues a lo mejor no espero a que salga un vendemotos en la tele diciéndome correcto. Que me va a arreglar la vida. Correcto. A lo mejor tengo que tomar yo la rienda de mi vida y de la vida de un menor que es mi hijo y hacer que las cosas funcionen como deben. Entonces, bueno, es lo típico de ponle la tele ahí que luego ya voy a hablar yo con el profesor porque no le está educando. Uh-huh. ¿Sabes? No, el profesor le enseña. Educarle le educas tú, conmigo. Correcto. Entonces, no le quito de mérito a este vendemotos, pero los padres deberían hacérselo mirar un poco a veces. También. Bueno, que sí. Que hasta aquí los palos al personaje este y la actualidad. Y ahora vamos con lo interesante, que es el solomillo, que en este caso lo vamos a dedicar a recreativas de principios hasta mediados de los 90, es decir, de los 90 al 95. ¿Por qué? Pues porque salieron 857.000 y hay ahí para dar y tomar. ¿Y qué vamos a hacer? Pues más o menos lo de siempre, es decir, rankings de los 10 que más nos gustan a cada uno de nosotros, luego un 5 de ponzoñas, evidentemente espero
todo tipo de trampas y de subterfugios, sobre todo de parte de, bueno, de parte de los tres, la verdad, porque siempre hacen la misma. Me está costando muchísimo encontrar mierdas. Yo estoy un poco contigo muchísimo. Hasta cierto punto, pero luego lo matizo. Pero me he acordado de ti, ¿eh? Me he acordado de ti. Se pueden buscar y lo tienes fácil, pero que digas, joder, esto era una basura ya evidente, no, o sea, buscar cosas que sean malas, pero... Bueno, es difícil, ¿eh? Puede ser. Casi todo molaba. Casi pero todo. Ojo, es personal, también te digo. O sea, tú puedes criticar algo que no. O sea, yo, que lo, a ver, básicamente lo que hago yo. De hecho, yo creo que tú a lo mejor me das alguna algún palo a mí por alguno que he metido por ahí danzando. Pero seguro. Me da igual. O sea, da igual porque va a pasar a un segundo plano comparado con la lista de Aureal. Y puede que con la de Martínez, porque últimamente en el programa Fantasma, para quien no lo sepa, hicimos un programa Fantasma con un solomillo de Recreativa de los 80 y fue dantesco lo de Aureal y lo de Martínez. Dantesco. Perdona, pero mi lista fue, vamos, inmaculada, perfecta. Maravilla. ¿Qué sí. problema tenía? Maravillosa, como casi siempre. En fin, órdenes. Primero vamos a empezar con top 10, pues eso, máquinas que nos gustaron. Bueno, iba a decir en orden, pero bueno, como lo vais a hacer con las pelotas, pues como sí. de la gana. Y el sí, número sí, sí. en un principio son 10, pero también vais a hacerlo con las pelotas. Pero el orden va a ser, primero, a ver cómo lo tengo. Primero Aureal, luego Lázaro, luego Martínez y luego yo. Es por el orden que establezco cómo está en Skype. O sea, no tienen ninguna otra lógica, es así. Perfecto. Tal cual. Así que, a ver, Aureal, maravíllanos con tus top 10 reales. Que pueden corresponderse a top 10 ponzoñas de una persona normal. Pues mira, voy rapidito y no creo que puedas ponerle demasiadas comas a lo que voy a decir. Si va rapidito es que tienes miedo. Eso va a empezar. No. A ver. Empiezo con Sunset Riders. Bien. Ole. Vamos, poco puedo decir de... Sí que diré que me atascaba porque para los oyentes ya lo comenté en el programa. ¿Te atascabas? Pero si era fácil. ¿Está difícil para ti esa o qué? Para mí sí. Joder, bueno, pero porque yo siempre he sido un paquete con todas las recreativas. O sea que... A ver, esta tenía un rollo que cuando ya sabías jugar muy bien, llegabas casi sin que te matasen hasta la, no sé, hasta la fase del indio. Sí. Cuando llegas al jefe indio este del nivel de los indios, Si sobrevivías a ese enfrentamiento, te podías terminar la máquina. Pero sobrevivir al indio estaba jodido. Era la trampa de todas las de Konami, pero... Efectivamente. Caray, era la barrera esa. Correcto. De control. Que estamos de acuerdo, ¿no? Trampa Konami en todas las recreativas, ¿no? Sí. O en casi todas. Por supuesto. Vale, muy bien. A ver, por cierto, Sunset sí. Riders, la versión, tú crees muy de Mega Drive, te maravilló, ¿no? La versión de Mega Drive, la conversión... Maravillosa. El rencor de Super Nintendo de Sergio sale en cada Hadoken. No. Y yo ahí le abrazo. No me jodas. O sea, en ese era un tijeretazo que metieron a la versión de Sunset Riders de Mega Drive, que era una auténtica vergüenza. El de Super Nintendo era muy bueno. Sí, el de Super sí, con los cuatro, bueno. Quitando el cooperativo a dobles, pero podía ser girar los juegos. Bueno, es que era tan sumamente lamentable la versión de Mega Drive, por cierto. Y es que incluso, es que los de Konami eran listos. Porque en la intro, en lugar de aparecer los cuatro ahí y tal, no, metieron el corte ahí también. Como diciendo, hay dos muertos de hambre ahí cabalgando. Efectivamente, a ver si cuela, que son los dos personajes elegibles. Para ver si no te acordabas de que en la recreativa había cuatro. Y claro, quedaba al fondo ahí... Con el solazo ahí, el atardecer y tal, y veías a dos sombras y decías, ¿pero dónde están los otros dos? Pero claro, luego le dabas a start y es que no estaban, correcto. Muy bien. Y empezaba. Se bueno, había comido el sol. Efectivamente. A ver, pero vamos, bien, la recreativa muy bien. Muy bien, Laureal, sorprendentemente bien. Sigo con una un poquito anterior, con Snow Bros. Muy bien, muy abajo, muy pero rico. Muy bien. Sí, y es que para mí tiene una cualidad que no se le suele comentar nunca, que es. Me resulta muy relajante jugar a Snow Bros. Cuando la recreativa, bueno, era un poquito más tenso, sobre todo si jugabas con un amigo, que tenías que estar ahí machacando el botón de las bolas de nieve, pero luego cuando has jugado en emulador y esto, no sé, tiene ese toque que es muy relajante. Sí, no sé si te entiendo, pero... No. Digo, igual, claro. Yo no me lo planteo tampoco... Vale, lo que diga, está bien. Está bien. Pero bien. No, es que porque sois dos trozos de corcho que no tenéis sensaciones ni sentimientos. A ver, pues, es claro, todo lo contrario. Si estaban histriónicos cuando cogías sí. el turbo para moverte, no paraban sí, de mover los pies, que era súper
estresante. Es verdad. Efectivamente, hace... Sí, sí, además yo... O sea, se me ocurren juegos mucho más relajantes. Correcto. Que, pero vamos, pero prácticamente es que todos. Yo voy al... es que voy al contrario. A mí ese y Bubble Bobble, cuando les metía en la burbuja el Bubble Bobble y este cuando les hacía la bola, o sea, tenía una sensación empírica de ir a darles. Y a veces sí, sí. No podías. Y entonces, claro, ya me creaba una tensión, pero que te cagas porque tenía que ir a, antes de que, pues eso, la bola, si lo metías al Bubble Bobble y se escapaban de la bola, se convertían en enemigos cabrones. Es verdad que se ponían enfadados, ¿no? Se ponían cabrones, y aquí en el Snow Bros, ya te digo, si tardaba mucho tiempo, la nieve se iba a la mierda y te costaba más, pero bueno, era relajante. Muy bien, Aureal. Vale, me voy ahora a The House of the Dead. Un shooter... Muy rico. Muy, muy rico, efectivamente. Que yo lo asocio con... No voy a decir que me relajaba ni nada así, tranquilo. No, veía que ya las 3D estaban, por así decirlo, ya empezaban a ser más sólidas y podían ser mucho más espectaculares. Uh-huh. Y para mí este juego era ya prueba de ello. Quiero impugnar esta decisión, ¿eh? Sí. Es del 96. Es del 90. Te lo iba a preguntar. Digo, ¿algo ha hecho trampas o a mí me suena? ¿O es del 96? Bueno, coño, por un año no me vais a tocar. Yo lo iba a meter y es del 96. Por un puto año. Por un año. Por un año. Y bueno. Lo sabía, ¿no, Real? Estás completamente consciente de que era el 96. Es que lo estaba pensando y digo, joder, este juego tenía unos gráficos que te cagas. Y digo, mediado. No es finales. Madre qué mía, bien. Escuchen la voz de los super tacañones, ¿eh? Ya o sea, ves, hombre, la campana, ¿eh? Joder. Pues nada, es que si hay unas normas es para intentar medio cumplirlas, pero no de la forma tan... Que... Por un puto año. Pues claro, o sea, que sí, ese ya sería para el siguiente. Después una del 2004, madre mía. Es que encima lo has intentado colar, es que estaba a punto de meterme yo, digo, te iba a preguntar, digo, yo juraría que ese es de... Pues ya la he colado yo. Y os la coméis. Madre mía, anda, que como no había recreativas, ¿no? Entre el 90 y el 95, que molara, te vas al 96. Me sube de las pelotas, yo me voy al 96 porque me gusta, eso es, me gustan los monstruitos, destrozar monstruitos y quemar iglesias, y me tengo que ir a este juego específico. No me vale Virtua Cop 2, por un puto año. No me vale Time Crisis, me tengo que ir a este. No, es que no me molaba ni Virtua Cop. Además, tampoco. Como son retrasados, voy a ver si pican, que seguro que caen, porque como son medio tontos, y pues claro, de hecho, ha mencionado House of the Dead. Y yo estaba pensando en Virtua Cop. Es que Virtua Cop no me ha llamado con la atención. Los zombies, digo, ¿no? No, pero... Madre mía. No, no, pero que tenía en la cabeza, o sea, ha dicho tal, y veía Virtua Cop. O sea, Virtua Cop 2 a House of the Dead, es que yo recuerdo claramente mejor gráficamente House of the Dead. Entonces, sí. Porque, y de Virtua Cop 1 hay años luz. Pero bueno, claro, a ver. Por eso, que había tanta diferencia que yo. Sí, me imaginaba alguna mierda de estas, una trampa. Pero bueno. Sí, bueno, una trampa, vamos. Me la esperaba más, ¿cómo decirlo? Como mejor tapada, pero da igual. Ahí, da igual. No, este año, bueno, este. Ay, qué en abierto, da lo mismo. A ver, bueno, sigue. Ya que he empezado a trampear. Ay, Dios. Menos mal. No, sin salirme de del año, del 96. Sin salirte de ese año, ¿qué tienes? Cuyo. ¿Te parecen bien años 91 y 92? ¿O también vas correcto a ponerte en plan Rottenmeier? Correcto, a ver. Pues voy a empezar a meter pues lo que me mola a mí, los superhéroes. Y voy a meter primero Spider-Man de videogame de pues, Sega. De Sega, ¿no? Ese es el del Zoom, ¿no? Sí, sí. Correcto. Que era una recreativa muy... Muy disfrutable, un poco chiflada por el roster de personajes que tenía. Tenías a Spider-Man, a Ojo de Halcón, la Gata Negra y luego el Hombre Submarino, que no pegaba ni con cola. Es verdad, que ha sido siempre un personaje asqueroso. O sea, tiene una pinta, pero sí, sí, odiosa siempre. Pues de pez. Sí, cuando golpeaba, metían ruiditos de pompas y estaba ahí dando puñetazos y sonaba plup, 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 plup. Qué buena idea. Era muy. Te lo pasabas como un enano con todos los personajes que metía: 800 venenos, el Doctor Octopus, el Duende, el Hobgoblin, todos ahí, a la melee. Venga, y en el 92 de Konami, X-Men. Una de las recreativas que más he disfrutado yo con amigos en mi vida. Uh-huh.
Es que posiblemente una de las recreativas de hostias más trampas ahí de echar monedas y subirte la energía echando monedas como un loco, sí, que se hicieron jamás. O sea, era además el típico esto ya lo Konami, hemos comentado. Konami. Típico juego de hostias de estos de Konami que era inevitable que te llevases un par de hostias mínimo de cada enemigo. Porque sí. Uh-huh. Efectivamente. Correcto. O sea, no podías evitarlo. Eso... Había, sí se puede evitar, creo que era, pero era un coñazo. Salto patada sí, de manera determinada y tal, pero era un puto coñazo. Pues como en las Tortugas Ninja. Sí, pero con carrera. Pero este era peor todavía, ¿eh? Este era más... O sea, te iban a zumbar y si querías avanzar tenías que echar monedas, sí o sí. Correcto. Sí, pero aún así, de las pocas que me daba igual, que si tenía que echar... que yo las echaba, ¿eh? Sí, yo era rico. La vuelta, era rico. No, pero muy bien. A mí esa regla me gustó mucho. Lo que pasa es que, bueno, luego diré. Sigue. Sigo con Dungeons and Dragons Tower of Doom, del 94. ¡94! Vale, qué bueno ese juego. Sí, y además que cuando yo lo jugaba, me transmitía ya la sensación de, oh, esto es muy bueno, pero lo disfrutaría más en mi casa. Sí. Con lo de los caminos alternativos, los personajes que tenían un estilo de verdad distintos. Era una recreativa muy particular en eso. Y ojo, no es muy conocida, ¿eh? Para lo bueno que era, no pero es yo muy creo que conocida. Precisamente por eso. Porque en los salones era demasiado compleja. Uh-huh. O sea, la gente no le animaba a jugar porque era... Sí. O sea, acuérdate que tenías un botón para cambiar los ítems. Es que parecía un juego de consola, la verdad. Más era que un juego de consola, sí. Era demasiado complejo. Uh-huh. Incluso solo con seleccionar personajes decía, joder, yo quiero... Estoy con el elfo, pero me gustaría disfrutarlo mejor, yo qué sé, con el clérigo en mi casa, tranquilamente. Sí. Te pega el clérigo a ti, ¿eh? Una barbaridad. O sea, pero esto habla de la calidad del juego, que era estupendo. Oye, que esto yo creo que no lo he dicho. Tengo esa placa, la placa CPS2 de Dungeons and Dragons... La tengo original en casa, que lo sepáis. Muy bien. Tengo esa, bueno, y el Super Street Fighter 2 Turbo, claro. Que son, es que son como consolas así gigantes, son un mamotrito. Bueno, ya. A ver, siguiente. Sigo con Captain Commando. ¿Por cuál vamos? Muy rico. Uy, no me acuerdo. pero has distraído con el 96. ¿Qué números ni qué números? No, ya están los 10, o sea que ya no queda... Quedan cuatro o así. Cuatro o así. O así. Así, abuelo, ¿no? Más o menos. Quedan exactamente tres después de este, vale. ¿Te parece? He de decir que este le veo un poco arriba. Y de hecho, para mí está un... Mira, lo voy a decir. Está un poco sobrevalorado este juego. Un pelín sobrevalorado. Lo digo así, claro. Estando bien, ¿eh? Me gusta. Pero está un poco sobrevalorado. ¿Captain Commando? Sí, hombre. Un poco. Ojo, sí, que está bien, para mí todas las que ha dicho hasta ahora se mean encima de Capitán Comando. Sí, y además este era de los pocos de Capcom que tenía la trampa de Konami. Pues es verdad. Sí. Que era de los que te iban a follar seguro. O sea, había partes en las que ibas a recibir siete hostias, pero siete, o sea, ni más ni menos. Te las no, yo la he metido en la lista sobre todo por el factor nostalgia, uh-huh, porque es de las que más recuerdo de aquella época de disfrutarla, los recreativos. Y es verdad que tenía cosas un poco cuestionables. Era muy divertida, pero el catálogo de personajes era un poco... Sí. Jugabas con el capitán y el resto... Te la bufaba. Lo jugabas alguna vez. Correcto. Y decías, ¿esto qué es? La momia. La momia lo petaba. La momia molaba mucho. La momia molaba mucho. Yo estoy con Miguel Ángel. Y el bebé que controlaba el robot... Caca. Era como diseño, era muy, muy guay, muy original. Caca, infumable. Pero jugando... Yo estoy con Miguel Ángel. No... El más equilibrado era el capitán y su... Jugabas con el capitán y el resto te da exactamente igual. Como si desaparecían, te da igual. Correcto. Sigue. Pues vamos ya con los tres últimos y voy a meter más superhéroes. Captain America and the Avengers. Oh, me encanta. Ese era el de los personajes pequeñitos, ¿no? Exacto. Bueno, los sprites, joder, eran más o menos pequeños. A ver, salió en Super Nintendo y creo que en Mega Drive también. Y era especialmente pequeño, una mugre. Creo, en una de las dos versiones. Yo sí, no soy ¿verdad? Muy de meterme con vuestras listas, pero jolín. A ver, ese combate contra el pulpo mecánico. La recreativa estaba bien. Villano que tenías que era... No me acuerdo Kang, el maestro del sonido este, o Clau. No, Clau. Kang, uno que era un torbellino. Ah, es verdad. Así, es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad.
Y además salía con el saco de dinero, ¿no? Que acaban de asaltar el banco. Con la risa esta de gallina de... Que ponía los puños así en la cintura y se reía. Sí. No, pero cuando eres un nerdo de los superhéroes te molaba porque el ataque de protección era... El capitán levantaba el escudo y la visión pues se volvía intangible y decía, joder, me flipa esto. Correcto, sí. Es verdad, sí. Bien, era mal juego, ¿eh? Yo creo que era bastante mejor que X-Men. Yo es que le tengo un poco atravesado, ¿eh? No sé, yo es que antes de criticar a Aureal y darle una hostia de tal, quiero que termine la lista, a ver con qué acaba. No los he puesto porque sean los mejores, sino por cerrar ya la lista. Kadik, Lax y Dinosaurios. Muy bien. ¿Ves? Se está redimiendo, porque o sea, está metiendo estas cosas que son superhéroes, pero se está dejando otros beatemap. A ver qué pasa, pero vale. Bien. Yo es que la recuerdo de Capcom, de las más equilibradas, porque no era tan injusta como otras. Todos los personajes eran versátiles y podías avanzar con ellos. Y tenía una curva de dificultad muy, muy bien definida. Sí. Y era muy gratificante, tanto a nivel de combos como con las armas. Era generosa en ese sentido. Además era de esos títulos que como juego era la hostia y la licencia no le importaba a nadie. Yo es que de hecho yo me enteré muchos años después de que era una licencia. No tenía ni la... De que era un cómic, ¿no? Sí, además yo lo pensé y dije, pero ¿por qué habrán pagado con esta mierda? Si es que no... O sea, podrían haber hecho un juego de lucha cojonudo y haberse inventado los personajes y no haber pagado la licencia de esto, que no lo conoce ni Dios. Correcto. Es así. A ver, sigue, Aureal. Bien. Y remato con un poquito de CPS2. Bien. Con Marvel Super Heroes. ¡Oh! Muy bien. Ahí sí la has dado. Es además... que no sé por qué no me hizo Tilling Children of the Atom, pero aquí sí. Aquí me pillaba Spider-Man y lo gozaba con los combos, con el ataque especial, con las gemas, que era un poco aleatoria a veces usarlas, pero era una gozada. Era impresionante. Y además que era... adaptaba más o menos el guantelete del infinito, que era una saga que había salido por entonces. ¿Cómo te gusta eso, eh? ¿A que sí? Joder, macho, sí. Y lo tenía todo para mí. Y fue un poquito mi introducción a este tipo de juegos de lucha 2D más técnicos que luego evolucionarían en los próximos años con la propia Capcom y otras compañías. Sí, pero a nivel, ahora que dices lo de técnico... cualquiera de los versus que sacaron después era bastante mierda comparado con el Marvel Super Heroes original, ¿eh? Te lo dice alguien que ha jugado mucho. O sea, eran como más locos, eran como muy espectaculares, el Hadouken ese que ocupaba media pantalla y su puta madre, pero a nivel técnico jugando, a nivel de técnica, era bastante más exigente y bastante más equilibrado Marvel Super Heroes, ¿eh? Sí, no, este estaría más depurado que lo que vino después, pero sobre todo que me introdujo un poco a este estilo de juegos que luego evolucionarían en las próximas consolas y los próximos años. Es que ese juego yo recuerdo, sobre todo cuando apareció, que había hordas de gente mirando. Es que era impresionante. O sea, desde el punto de vista, ya te gustaran o no los superhéroes, si te gustaban ya, vámonos, pero es que las animaciones, sobre todo el jaleo, o sea, la velocidad a la que se movía eso, era los saltos esos que daban ahí con el scroll hacia arriba y tal, bueno, eso era una cosa... Sí, además, los personajes eran todos súper diferentes, se jugaban todos súper diferentes. Sí. O sea, yo tuve que hacer una guía de combos para superjuegos, que lógicamente saqué muchos de GameFAQs, porque había un tío que se había comprado la recreativa y se dedicó a intentar combos imposibles para hacer un FAQ. Y había cosas muy locas. O sea, yo todavía recuerdo de memoria, y lo podría hacer ahora mismo, el combo de Spider-Man de 23 golpes. Joder. Ahí lo dejo. Muy bien. Tenía mucho tiempo libre y mucha pasta por ahí. A ver. No, bueno, sí. No, pasta no. Pasta no he tenido nunca. No pasa nada. Lazarín, por hablar. Tu lista. Te toca. A ver. Correcto. Yo, lógicamente tengo una lista aquí que os vais a cagar. Pero voy a coger 10, ¿vale? Ya he elegido 10. Bueno, el 10 realmente lo tengo ahí un poco tal. Pero tengo que comentar alguno que se ha quedado fuera, así por encima. Menciones honoríficas. Eso es. Crudebuster de Data East. No sé si os acordáis de él. Hostia. Aquí lo llamaron Two Crude Dudes, yo creo. Ah, sí. Uno con unos sprites enormes que se movían como el culo y que lanzaban los bidones esos. Podían coger señales de tráfico, bidones, los enemigos, los podías coger y lanzarlos igual, daba igual, podías coger cualquier cosa y lanzarla.
que era un poco la gracia. Era un poco un Dragon Ninja, porque era Thaís también, pero enloquecido totalmente y podías agarrar cualquier objeto y lanzarlo y eso. Era guay, pero bueno, más rápido. Moonwalker, recordad de Moonwalker, que estaba guay. Fatal Fury Special, Puzzle and Action, recordaos de eso. A vosotros que os gusta mucho Snow Bros, a ver, probad un juego que se llama Saboten Bombers. Saboten Bombers. Me quedo con la copla, no me suena. Es de una compañía que se llama NMK. Ni idea, no me suena ni la compañía, te lo juro, ¿eh? No, lógico. Totalmente normal. Probadlo porque está guay. Y tiene unos sprites deliciosamente animados. Es muy guay. Muy bien. ¿Es anterior o posterior al de Toaplan, al Snow Bros? Pues ahí yo casi seguro que es posterior. Vale, el Snow Bros es del 90. O sea, es posterior seguro. Bueno, luego lo miro, no te preocupes. Okay. Sí, porque es más bonito. Es que como no le tengo en la cabeza, no sé cómo es, si no compararía los gráficos mentalmente, pero no tengo ni idea. Pues luego te lo miras. Okay. No os olvidéis del Three Wonders, Tumble Pop, Vendetta, WrestleFest. Ya, el Vendetta. Vendetta de Konami, que era una maravilla. Se me olvida siempre ese juego, no sé por qué. Super Punk. Es que, madre mía. A ver, venga, vaya. Bueno, un par de ellos así originales que no podéis olvidaros de ellos. Funky Jet, que era un juego que hizo Mitchell a través de... no sé si era... No me suena el juego para nada, ¿eh? Era un rollo Tumble Pop, ¿sí? Pero con personajes que llevaban como guantes de boxeo y un jetpack. Ajá, bien, ¿no? Era muy loco. Luego lo miro. A mí me gustó. Y... uno que se llama B-Rap Boys, que es de la gente que hizo DJ Boy, que tengo la placa original. ¿Cuántas placas originales tienes, Lázaro? ¿Cuántas has robado? Coño, pero lo bueno, tengo muchas. Arramplaste, ¿no? Cuando el próximo día que las tenga delante... Arramplaste ahí. Fuiste con Mario ahí, ¿no? Con las bolsitas estas. El próximo día que las tenga delante te voy a mandar una foto para que lo veas. El B-Rap Boys, la gracia que tiene es que lleva un chip. Es de Kaneko. Hostia, Kaneko, cuidado, Kaneko, que hacían auténticas ponzoñas. Sobre todo en NES, pero bueno, hostias, en NES y en recreativo, hoy os vais a deleitar, luego con las ponzoñas de esta gentuza. Bueno, sigue. B-Rap Boys era un juego de lucha de estos, pues eso, un Final Fight sobre patines, ¿sí? Bueno, uno iba en patines, otro en bicicleta, no sé qué, tiene una banda sonora muy guay, así hip hop. La gracia es que lleva un chip de encriptación que todavía no han sabido... ¿En serio? Efectivamente. Con lo cual, o juegas a la recreativa original o no hay forma de jugarlo ahora mismo. Yo la tengo, ya tengo la recreativa. Hasta luego, el juego es una mierda. Eso pero te iba a decir, no para ti. Nadie. Para ti. Todo lo que sea Kaneko, para ti. A ver, no es una maravilla, pero tampoco es malo, ¿eh? Está bien. Para ti. Bueno, como no sé con qué empezar con el 10, voy a decir Hammer & Harry. Ah, por ejemplo, hostia. Me gusta el juego ese, sí. Que es una. Tontorrón, es una bueno. Es tontorrón, bueno. Es exigente. Porque podías acabártelo con un crédito, que era el típico juego que si te lo sabías todo y sabías dónde salía cada personaje y tal, te lo podías terminar. Pero era muy jodido, igualmente. A ver, ¿dónde tengo el 9? Perdón, ¿qué estás mirando, tío? ¿Dónde tengo el 9? ¿Pero qué tengo cuatro pantallas? No, tengo un cuaderno pintorrojeado aquí. Mortal Kombat. Tío, Mortal Kombat. Bien. El Mortal Kombat original, por supuesto, fue bastante guay, todo el mundo lo sabe. Correcto. Ese mueble gigantesco, ese sonido, ese todo. Eso es, sí. Que lógicamente como juego de lucha, me da igual. Se me daba mil vueltas, pero daba igual. Mortal Kombat era un espectáculo. Correcto. A ver, es que se está haciendo de noche y no veo una mierda. Es que no te lo voy a decir, pero la verdad es que tanto a ti... Como a David Martínez, o sea, es una cosa ahí... O sea, luego decirte de mí, ¿eh? Voy a irme así como un ninja a encender la luz. Sí. Pero voy a encender la luz para que me veáis, que no hay ninguna necesidad, sino para ver yo el cuaderno, ¿sabes? Sí, te iba a decir que a mí la verdad es que me la suda. O sea, porque para lo que hay que ver me da bastante igual. Pero bueno... Casi lo peor bueno es que así. La bombilla esta que he encendido es de esas que tarda es como impresionante media hora o sea me he quedado ciego o sea me ha deslumbrado cuando termine el ranking ya se habrá encendido el todo, no te preocupes. Joder. Hay que pagar la factura, Lázaro, que sé que eres pobre, pero hay que pagar. Si es que de vez en cuando he encendido una vela, tío.
A ver, en el 8 tengo el Sunset Riders, pero como ya lo habéis dicho, ¿sí? Voy a meter... Yo no he quitado ninguno, yo ya, es que me da pereza. No, yo voy a meter otras cosas para que la gente que no tenga una edad como yo descubra cosas muy originales, como Growl. ¿Os acordáis de Growl? No. No es que no me acuerdo, es que no sé ni cuál es. No me, pues no, Growl no sé cuál era un juego, es que a ver si me acuerdo de quién era. No, no, a ver, era un juego como pues un... Pues mentira, un... no te estás acordando, lo vas a mirar en Google. Sí, coño. Que no, te voy a decir de quién era, que eso sí que no me acuerdo. Era un mata-mata de estos, rollo Final Fight, pero como en la selva. Mata-mata, rollo Final Fight, cuidado. O sea, un juego, hablando un juego con, de hostias, con propiedad. Perdón, sí, un juego de hostias. Como pues de ese rollo, pero como en la selva, con los sprites más pequeños, que cogías como un lanzamisiles y que ibas con un látigo también. Era un poco... Es que tenía dos nombres y es probable que lo conozcáis con el otro nombre. No, no me suena, ¿eh? Runark. No me suena tampoco. Bueno, pues esto es de Taito y era bastante guay. Lo que pasa es que hicieron una conversión para Mega Drive que era una absoluta mierda. Entonces, claro, la poca gente que lo vio en las recreativas, que a lo mejor a España traerían tres, yo vi una de ellas, uh-huh, le moló, pero luego como Mega Drive era una basura, pues la gente lo recuerda como una auténtica mierda. Pero ahí está Growl. Muy bien. Venga, en el 6, Combat Tribes. Hostia, qué grande, tío. Combat Tribes, que era un juego trampa, como lo que hemos dicho antes. Joder, de X-Men, ¿sí? De echa la moneda para subirte la energía, pero tenía, o sea, a ver, tenía un estilo gráfico muy de tecnos, muy guay, o sea, era un doble dragón totalmente enloquecido. Yo voy a decir que a mí no me gustaba mucho la estética. A lo mejor me matas, pero... A ver, Double Dragon te... bien, y Combat Tribes era eso exagerado, y era ya un poco... Sí, es que la estética era un poco los enanos de circo contra, sí, los gigantes y cabezudos. Eso, correcto. O sea, tenía unas proporciones totalmente absurdas. O sea, los protagonistas medían 3 metros y luchabas contra gente de 1 metro. Sí. O sea, no... Pero bueno. A ver, eso explicaba que luego cogieras a los personajes y chocases las cabezas de los enemigos, que los cogieses y los lanzases por ahí volando. Era un poco como si, no sé, como si el malote del instituto se pone a pegarse con los de primero, ¿no? Bueno, en fin. Pero lo compro. Tecnos compro siempre. Bien. Sí, sí, sí. Estaba bastante guay a pesar de las trampitas. Joder, trampitas. El típico ataque del enemigo que, flipa. Sí, sí, que te quitaba media vida, que hacía pim pam pum, no te podías mover y te... Pero... Lo mejor, sin duda, era la música. O sea, banda sonora de ese juego era, correcto, espectacular. Te iba a decir una antes. Una maravilla. Efectivamente. Muy bien. A ver, estoy buscando el 5, ¿eh? No os preocupéis. Joder. No tardaré mucho. Qué vale, desastre, no sé si... de no, cuaderno, es que, tío. Joder, es que, o sea, fíjate, a ver si se ve algo, tío. Es que mira qué horror. Pues sí, efectivamente. Darkstalkers. Ya estaba tardando, ¿eh? Hombre, Darkstalkers. Es que ya lo que queda es... Ya, King of Fighters... 95, ¿no? King of Fighters, o sea, Street Fighter 2. Bueno, Fatal Fury Special ya lo has dicho. Sí, pero eso lo he mencionado. Correcto. Bueno, a ver, sigue. Darkstalkers, pues eso, ya lo conoce todo el mundo, es una auténtica maravilla. Tenía por aquí que yo creo que... ¿Se te ha perdido algo? Cuando... Sí, yo creo que el 7 no lo he mencionado directamente. Qué puto sí. Caos de lista, tío. Sí, madre, bueno, el 7 Time Crisis. Bien. Time Crisis... Fue bastante... A ver, yo entiendo que es un juego que es unas mecánicas que no le gustaba a todo el mundo, pero... Pero era un juego muy de recreativa, sí, sí. Un juego muy de recreativa, que era súper vertiginoso, tenías que aprendértelo perfectamente para poder pasarte el juego. Yo conseguí completarlo con un solo crédito y no volví a jugar a la máquina, nunca más. O sea, dije como a tomar por culo, ya está, ya lo he hecho. Pero luego salió en PlayStation y jugué muchísimo en PlayStation. PlayStation molaba porque tenía un mando arcade, un arcade stick conectado al mando 2 de, sí, la consola, y lo pisaba así con un calcetín para hacer el pedal. Como tenía, sí, sí, Time, sí, Crisis en el original, tenía pedal. Aquí podías utilizar cualquier botón de cualquier mando en el puerto 2 y así jugaba yo, con un calcetín ahí. Muy bien, te pega bastante, la verdad. Es súper claro. Y luego, cutre, y luego toqueteaba el arcade stick ahí con el calcetín sudado. Bueno, da igual. A ver. A ver, nos habíamos quedado, hemos vuelto al 7, pero estábamos como en el 3 o algo así. En el 3 o algo así dice. Super Street Fighter 2 Turbo, que no está el primero porque no quiero. Pues ya está. Yo ese no te lo compraré nunca. No me gustan los 4 que metieron, nada. Cero. Super Street, bueno, Fighter, Gabi, ya, sí, pero yo te hablo de Turbo.
¿Ves? Eso quiere decir que el día que quedemos para jugar, te voy a meter una paliza que vas a flipar. Depende al que juguemos. Al, o sea, Street Fighter Super 2. Street Fighter... No, es que al Super Street Fighter no pienso jugar. Las reglas de Sergio. Correcto. A ver, Super Street Fighter 2 Turbo, o sea, en Japón era Super Street Fighter 2X The Grandmaster Challenge. Y precisamente es eso. Es un juego súper equilibrado. Está hecho para jugar a dobles. Es increíble. O sea, es... O sea, yo creo que es el juego de lucha más equilibrado y más, con más posibilidades que existe. Todos los personajes tienen posibilidades de ganar a todos los personajes. Es una locura. Es especialmente jodido. Y es el primero que introdujo una barra de super en la saga. Cosa que me jode. Correcto. Sigue. No, pero... Es, en teoría es el mejor juego de lucha. Pero yo me quedo con el 2 que voy a poner ahora, que es el King of Fighters 95. Que lógicamente es mi juego de lucha preferido y mi juego de, yo creo que mi juego preferido directamente. ¿En general? No, en general tampoco, pero está ahí. Vale, bien. Pregunto, es de los que pongo junto a otros en el primer puesto. No, no sabría hacer un ranking. Uh-huh. Pero sí, para mí es el mejor del rollo este Team, Tag, ¿no? Team Match. Sí, uh-huh. Sí. A mí me flipa. Por supuesto, también lo tengo en Neo Geo cartucho. Por supuesto. Repetido, supongo. No, lo tengo en cartucho y en CD. Ah, bien. Eso sí. Bien. Bueno, y en Saturn, en PlayStation, en todo, hasta en Game Boy lo tengo. En fin. Y en el primer puesto Street Fighter 2, por todos esos motivos por los que lo hemos encumbrado siempre al Valhalla de los recreativas y los juegos 2D y bla, bla, bla. Correcto. Muy bien. Ya estaría. A ver, David, tu turno. Espero que esté un poco más ordenado porque esto es un puto caos de flipar. Mi lista está ordenada, no tiene trampas, en todos he sido escrupuloso con la fecha, pero estoy deseando decir la lista de la ponzoña porque tiene uno de los que Lázaro ha mencionado como juegos buenos. Eso pasa siempre. He hecho una lista un poco lo que me ha salido de ahí. Los cinco primeros han sido juegos que sé que no, a lo mejor no se merecen ese puesto, pero me gustaban por algún u otro motivo. Correcto. En el puesto número 10, y por meter una recreativa española, World Rally Championship. Ese es el Carlos Sainz, ¿no? Eso es, que en todos los recreativos se conocía como el Carlos Sainz, que creo que es la mejor recreativa de Gaelco y que estaba bastante bien. Sí. Incluso jugándola con stick, yo no sé si alguien la vio con volante, pero con el stick se podía jugar bastante guay. Sí, yo jugaba con stick, de hecho. Lo poco, y además lo que pasa es que en mi barrio era difícil de encontrar. A mí me costaba jugar a esa relativa, pero la tengo bastante cariño. De hecho, no la he metido en mi lista porque no la jugué demasiado, fíjate. Precisamente porque no la encontraba, era difícil, en mi barrio pues, por lo menos. A mí me resultaba muy divertido el Trash Rally, que es una castaña, y este era lo mismo, pero viéndose guay. Pero bien. Una castaña, no, hombre, Trash Rally estaba guay. No, yo estoy con David, era un poco escoria. Pero World Rally se veía muy bien. En el puesto número 9 tenemos una máquina de la que ya hemos hablado en otros programas, que es Truxton 2 de Toaplan, que es un shooter vertical con, en fin, naves... un poco así como barrocas y un montón de disparos que ralentizaban la acción y soltabas la calavera. Esa calavera gigante, esa bomba. Cuando soltabas la bomba y tenía un multijugador cojonudo. En el 8 he metido un beat'em up de Data East por defenderlo porque se le increpó en el programa Fantasma. Así que meto Robocop 2. Muy fiel a la peli, con variedad de niveles, porque tenía niveles de disparo en moto, niveles de disparo en coche. Tenía también otros niveles en los que había que destruir un coche machacando botones y moviendo la palanca. Era cojonudo el sonido y luego te enfrentabas con Kane, que era el malo de la peli, y los dos Robocops no eran uno rojo y uno azul, como se dijo aquí. Era uno plateado como en la primera peli y otro como en tonos azules de la segunda. Y los sprites muy grandes. No compro. Pero a ver, sí, pero rollo, lo que era Robocop 2 a la peli. Mira, Robocop 1. La recreativa 2, se mea encima del Robocop 2 por todas las puertas partes. Correcto, estoy con Lázaro. No entran ojo, las fechas. No estoy con Lázaro, Estoy con Lázaro. Cuidado. ¿Qué te parece? Sí. No, a ver. El tema es que cuando salió ese Robocop 2,
pues el rollo de los juegos de hostias, dos jugadores y tal, estaban como ahí en el momento álgido. Uh-huh. Entonces me parece un poco rebuscado. O sea, como vamos a hacer Robocop 2, vale, pues que haya como hostias, que puedan jugar dos Robocops y que, venga, coño. O sea, es un Hombre, poco... la mayor parte del tiempo ibas disparando. Sí. Solo pegabas sí. puñetazos sí, y se te pero... acercaban, pero... Sí, pero vamos. A ver, a mí me flipó porque me flipa Robocop. Pero era un juego, era normalito, como licencia molaba. Pero vamos, sí. que el primer Robocop... Correcto. Era bastante mejor. Bueno, ya tengo hundido un juego. Ya Venga. Estoy contento. Sigue. En el 7, Carrier Airwing, que es la segunda parte no oficial de UN Squadron. Correcto, es verdad. Que me molaba porque tenía los tres aviones reales, el F-14, el F-18 y el otro, no sé si era un A-10 o un Intruder, creo que era. Y... bueno, ibas ahí, podías romper los coches que estaban aparcados y atravesabas edificios y tal. Shooter de desarrollo horizontal, muy chulo. Uh-huh. Número 6, yeah. Samurai Shodown, el primero. Yeah. Que sí, que te pega, ¿eh? Encaja por fechas, que me flipó todo. La selección de personajes me flipa. El que te pudieran quitar el arma y luchar con los puños, me flipa. El sistema de combate que tenía débil, medio y dando a los dos el fuerte, que te permitía jugar en máquinas que no tuvieran 6 botones, también estaba bastante guay. Y luego era muy sangriento, tenía zoom, en fin. Correcto, me encantaba el zoom, estoy de acuerdo. Bien. Número 5, Daytona USA. Que Qué bien. No sé cuántos millones de dólares me dejaría en esa máquina porque era más cara. Pero jugaba en multijugador porque había un sitio que tenía las 4 cabinas unidas. Es decir, 2 cabinas con 2 jugadores sí, sí. cada una. Y me flipaba la música, me flipaba ver al Sonic que estaba grabado en la piedra, el cambiar de perspectiva. Y luego eran gráficos que ya me creía. Porque con Virtua Racing todavía estaba jugando a un juego prácticamente vectorial. Pero con Daytona había realismo, entre Cuidado, comillas. Sí, sí, sí. sí, sí. En cuarta posición, Dungeons and Dragons, Tower of Doom, que ya lo ha comentado Miguel Ángel. En tercera posición, Time Crisis, que ya lo ha comentado Lázaro. Muy arriba el Time Crisis, impugno. Me super flipa. Time Crisis. Y creo que el meter bueno, el pedal le dio vidilla. Meter el pedal y hacerlo contra el reloj le dio vidilla para ser un juego de disparos. Uh-huh. En el número 2, Street Fighter 2. Porque lo iba a poner en número 1, pero como todos lo ibais a poner en número 1, dije, my personal favorite, mi favorita, y es una decisión completamente sentimental y no real, para el número 1 es The King of Dragons. El brawler de Capcom que introduce subidas de nivel, 3 jugadores, la posibilidad de parar los ataques de los contrarios con los escudos. Y además me parecía flipante que hubiera personajes con ataque a distancia como el elfo y el mago combinados con personajes de ataque cuerpo a cuerpo como el enano, el clérigo y el guerrero. Me parece que es súper variada, que luego sacarían Knights of the Round, que hay gente que cree que es mejor y tal. El juego de las ensaladas. Para mí, para mí el top es de King of Dragons. Y los enemigos Dragons... finales, canela en rama. Era muy bueno. Y era un poco la semilla de ese Dungeons and Dragons. También, claro. Tenía la complejidad justa para ser una recreativa. Estaba muy bien hecho. Sí, era muy bueno, como casi todo lo que hacía Capcom en aquellos tiempos. Que además tenía mérito de hacer tener tanta variedad, la verdad, de registros. Pero no tenía nada que ver ese con otros. Y además he de decir que el Dungeons and Dragons, la ambientación era acojonante. O sea, pero es que era impresionante. Ya desde el principio era acojonante. Y lo que has dicho de los personajes molaba la de Dios, ¿eh? Eso de que no tenían que ver unos con otros... A ver, dentro de un orden. A ver, son beatemaps. Y había cosas... Warriors of Fate, King of Dragons, Knights of the Round... Hostia, pero de King of... Punisher, Captain Commando... Hostias. No hay diferencia ni nada entre The Punisher... Por cierto, no sé a qué coño estáis pensando de que nadie lo ha dicho. O sea, yo no porque sé... Porque hay juegos mejores. Ojo, yo no le he metido porque... Bueno, ahora digo... Es muy bueno, pero hay cosas mejores, tío.
Además, llegó en un momento ya que estaba... O sea, el género estaba ahí agonizando. Que sí, que no me dé la brasa. Yo no le... A ver. Voy a... Yo he hecho la lista, pero he quitado. Oye, espera, déjame decir uno que no he dicho, tío. Sí, Virtua Fighter. Virtua Fighter, tío. Virtua Fighter empezó ahí una corriente... Porque menciona Tekken 2, que lo tengo como el... No sé, el cuarto. Tekken 2 no lo has dicho. ¿Cómo que no? No lo has dicho. Es que eres un politoxicómano y no lo has dicho. Se te ha olvidado. Pues se me ha olvidado el Tekken 2. Pues ya está. Aprovecho el inciso para decir que el Tekken 2 tengo el ranking, el cuarto... Es una cerdez lo que está mostrando a pantalla. A ver, es una cerdez porque yo me pongo a seguir ahí los años de las recreativas y me pongo a apuntar todo lo que he jugado y todo lo que me molaba y es demasiado. Entonces me doy cuenta de que soy un enfermo. Ya, pero hay una cosa que se llama ordenador y que puedes, ¿sabes?, escribirlo ahí y lo ves de manera mucho más clara. Y lo puedes ordenar. Yo creo que es la única vez en mi vida que he utilizado un cuaderno en lugar de un ordenador para cualquier cosa. Y te lo estoy diciendo yo. Sí, sí, bueno. Tekken 2 y Virtua Fighter. Y es que de Tekken 2 puedo estar una hora hablando, así que digo que está en el cuarto, que no sé cuál he dicho en el cuarto, no lo recuerdo, me da igual. Correcto. Virtua Fighter, mención especial, porque comenzó un género y una forma de hacer juegos de lucha. Sí, está. Muy bien. Compro bastante, pero he de decir que Virtua Fighter a mí me gustaba mucho, pero al menos donde yo estaba abandonada a su suerte, la pobre recreativa. Era un juego muy difícil, ¿eh? Estaba abandonado a su suerte. Ahí era un juego bastante jodido y muy peculiar. Uh-huh. Había que jugarlo de una forma... O sea, es que era diferente. O sea, tú venías de jugar al Street Fighter y decías, voy a hacer un salto patada. Y hacías... Es. ¡Ah! Media hora. Del escenario. Eso entonces, había que jugarlo de una forma peculiar. No era el ¿cómo era? Era como el Holoseum, se llamaba. Aquel que era de lucha de los hologramas. Sí. Que se jugaba como una mierda también. Pero hombre, era guay porque era holográfico, pero claro, era un juego de lucha que no se jugaba como un juego de lucha. Era una cosa rara. Muy bien. En fin. A ver, aclarado esto, yo voy a aclarar una cosa y es que en esta lista no he metido ni juegos de lucha, porque sería absurdo, o sea, no estaría copada por juegos de lucha. Tampoco he metido juegos de pistola, porque a mí me gustaban también bastante y además, joder, una época que aparecían es que había 200.000 juegos de pistola y todos muy buenos. Cierto. Porque como hacían la trampa casi, bueno, todos eran sobre raíles, entonces... visualmente y además para recreativas sean perfectos esos juegos, yo creo. Y tampoco he metido beat'em ups, es decir, Cadillac and Dinosaurs, The Punisher, todos estos me los he dejado fuera, que si no evidentemente hubieran caído. Y claro, el resto sí que lo he metido porque claro, tendría que meter algo, ¿no? Pero vamos, he quitado eso porque si no la lista sería un poquito coñazo. A ver, en el 10, Last Resort, que era un... Yo entiendo que hay gente que no le mole porque era un... Joder, hay gente que dice que no, es un clon descaradísimo de R-Type, o sea, sí, que lo diga la que no es que tal... Pero a mí me parecía acojonante. O sea, técnicamente era acojonante. Y ya sabes que como a mí esas cosas me molan mucho los shooters y demás. Que por cierto, es el único shooter que está en la lista, ¿eh? Que me he dado cuenta más tarde, cuidado. Porque me gustaban más, yo creo que me llamaban más la atención los de finales de los 80. Pero bueno, o sea, los R-Type, o sea, los que iniciaron un poco, los que dieron el salto, por así decirlo. A ver, en el 9, que lo ha dicho Martínez de ahí de, pues un poco de tapadillo. Virtua Racing. Yo reconozco que cuando vi Virtua Racing en las recreativas, nada más salir, yo me quedé flipado. No era el primero en su género, no era tal, pero a mí me parecía una cosa impresionante. O sea, el uso, para mí era el primer juego realmente 3D de verdad que veía y que se movía, que te cagas. O sea, ¿cómo debía ser un juego en 3D? A mí el tema de cambiar de cámara, la suavidad con la que se movía, todo eso, a mí me pareció impresionante. Aunque entiendo que luego vinieron juegos mucho mejores, poco después, como el octavo, Ridge Racer, que yo está muy abajo porque yo le tengo más asociado a PSX. Sí, le tengo más asociado a PSX. O sea, PSX estaría mucho más arriba. Pero, joder, yo cuando vi la regla de Ridge Racer ya fue cuando... Lo que ha dicho David, coño, esto ya es de verdad, por así decirlo. Esto ya estamos hablando de 3D de verdad... Que a mí ya sabéis que me gustan mucho los juegos 2D y todo eso, pero ahí dije es que no, esto es imparable, o sea, no hay vuelta atrás. En el 7, Super Punk, no Punk, porque Punk es del 80 y, no sé, 87, debe ser 88 por ahí. Sí, por ahí 88 creo que es. Y yo confieso jugaba más a Super Punk, por épocas, no sé muy bien por qué. Pero vamos, ¿por qué jugaba? Porque era muy facilito y cuando estaba la recreativa que querías ocupada o estaba lloviendo, tenías que hacer tiempo, ¿a qué jugabas? A Super Punk. ¿Por qué? Porque podías quitar ahí la vida
Y este, además era, estaba bastante entretenido. Es la chorrada de tener dos garfios. ¿Sabes que en Superpunk por defecto le ponen dos garfios en vez de uno? Pues ese cambio yo creo que es definitivo. Puede ser. Es muy posible, sí. Pero vamos. Que, a ver, en el sexto, Joan Mack, que me sorprende que no lo hayáis mencionado ninguno. Yo lo tenía en las menciones, ¿eh? Pues ahí no he mencionado todos, pero sí que Cave Man Ninja era muy guay. Para mí es el juego, cuando pienso en Data East, que es una compañía que no pienso en Joan Mack, siempre es el primero que se me viene a la cabeza. Que a mí me parecía realmente, realmente divertido, bastante equilibrado, un poco puto según qué cositas. Sí. Sobre todo al principio te tenías que acostumbrar un poco a la inercia de los personajes, yo creo. Pero una vez que le pillabas el rollo, yo creo que era bastante, sí, más... Tenían los saltos de Sonic, ¿eh? Sí, era un poco... Joder. Ese ahí. Salto ahí vertical totalmente y dando vueltas. Aprovechando ahí la coyuntura. Sí, en cuanto puede, palo a Sonic. Muy bien. A ver, en el quinto, que este le encantaría yo creo que a Brunito. NBA Jam. Que... Yo entiendo que, a ver, a vosotros el deporte os la bufa. Tampoco es que sea una recreación del deporte, ¿no? Es un arcade loco. O sea, como deporte tiene poco. Eso es. A mí me flipó, ¿eh? Jugué mucho en la recreativa y jugué mucho en Super Nintendo. A mí me parecía una evolución de Ladd's Rivals, que ya sabéis que es un juego que me gustó mucho y tal. Pero claro, venido a más, con pues son nombres reales, un tema técnico brutal, un dinamismo, pues eso. Me parecía acojonante. En el cuarto lugar, Super Sidekicks. La saga en general, yo creo que el 1 es del 91, del 92 debe ser. Yo creo que el que más me gusta de esa época es el 2. Super Sidekicks 2, que ya es cuando, pues eso, probaron el 1 la fórmula y en el 2 ya la mejoraron. Y yo lo sigo diciendo que es, cuando pienso en juegos de recreativas, de fútbol y demás, pienso Super Sidekicks y echo muchísimo de menos, lo he dicho mil veces, este tipo de juegos ahora mismo, o sea, en consola. No sale nada. En las menciones tengo el Football Champ. Football Champ. Muy bien. Me gustaba, es que será muy bueno. Ese juego era muy bueno, correcto. A ver, en el 3, otro que no sé muy bien, ¿por qué no lo habéis mencionado? Nadie, Sega Rally, a mí me pareció acojonante. O sea, acojonante. El Sega Rally Championship, yo recuerdo que le vi en la feria de recreativos que se hizo aquí en España, que lo presentaron y tal. A mí yo me quedé flipado. O sea, la suavidad que tenía ese juego, yo cuando salió ese juego estaba, se me iba encima del resto de juegos de coches, pero con una diferencia abismal, desde mi punto de vista, en todo. En el 2, Snow Bros, por lo que habéis dicho. Para mí es el concepto de juego de arcade por antonomasia. O sea, no es lo más sencillo que pueda haber y es ultra divertido. O sea, puedes estar jugando toda la vida y pasártelo bien toda la vida con ese juego, que es una chorrada. Y en el número 1, eso es por... Entiendo que había juegos mejores, pero lo ha dicho David, por nostalgia. Daytona USA, por lo mismo que ha dicho a él. O sea, yo no sé la de pasta que me puede gastar en esa recreativa. O sea, era impresionante todo en general. Desde el mueble a la jugabilidad, o sea, el tema de la famosa curva que llamábamos la curva de Sonic y todo eso, me parecía... De hecho, yo aprovechaba cada 2x3 para cambiar de cámara. Me encantaba cambiar de cámara ahí con los botones. Ya los 4 botoncicos, sí, ¿no? Efectivamente, cada uno de un color. No sé, a mí me parecía... Yo creo que es el juego que más he jugado en una recreativa de coche, sin duda, y en general, después de Street Fighter 2, pues debe ser top 3, top 4, casi seguro. Casi seguro. Me he flipado la banda sonora. También, o sea, también. ¡Daytona! Comentarista. Desde cualquier esquina de los recreativos. Es que además yo creo que cada vez que pasaba, es que claro, este mueble lo tenían, claro, para amortizarlo, le costó una pasta, lo tenían ahí a toda hostia, nada más entrar a los recreativos, entonces cuando lo oías desde fuera. Entonces ya yo creo que lo tengo muy asociado a ir a las recreativas porque ya está sonando el Daytona ahí a muerte desde fuera. Así que muy bien. A ver, lo más interesante de todo el programa... Vamos, top ahí. Ponzoñas en general. Y empieza nuestro querido Aureal. Cuidado. Vamos a ver. Ponzoñas by Aureal. A ver qué sale. Bueno, pues como era la época de los clones, ¿sí? De Street Fighter, sí, y sí, clones, sí, de Mortal Kombat. Y en especial, que tú lo sabes, Sergio, que le has dedicado vídeos en tu canal. Los de Mortal Kombat eran especialmente basuriles. Qué calidad. Pues empiezo con Survival Arts. ¡Qué calidad! ¡Dios! Un basurón. Bueno, invito a los oyentes que busquen vídeos que van a flipar. Los frames no es que ya los recortasen, es que debían tener un par por personaje.
Y los fatalities, primero que era algo tan absurdo como que un luchador de artes marciales sacase una pistola y se liase a tiros, y lo resolvían pues como, pues el spray vencido lo troceaban, partían aquí y movían un poquito los trozos y ya está, ya tenemos fatality. Efectivamente, era absolutamente ridículo, por no hablar del diseño de personajes, que era lamentable. Sí. Pero bueno, me has pisado un poco, a ver, prosigue. Sigo con más mierdas digitalizadas, con Guardians, Guardians on the Food. Guardians of the Hood era... Madre mía, ese le tenía borrado de mi memoria, el macho. El Pit Fighter... Sí. Pero es que el Pit Fighter, yo conozco a gente que le defiende. Que era bueno. Y dice, yo no digo el de consola, digo el de recreativa. Digo, es que... Pit Fighter... Sí, onda, que era muy, mucho mejor. Lo iba a meter, pero digo, lo van a meter ellos. Sí. Has hecho bien. Pero es que Guardians of the Hood, que mis amigos le decían, el juego de Bret Hart, porque el pavo era, la camiseta esta ridícula de tirantes morada, pues era igual, y era un plagio descarado. Y en general el juego era una bosta olorosa. Era un horror, sí. Más mierdolos. Y otro beat'em up también. Ninja Clowns. Hostias. Ninja Clowns era un... ¿La recreativa de quién era? Este era de Strata. Hostia, los de Strata, tío. Es que... Eran también los que hicieron los maravillosos Time Killers. Los de Time Killers, efectivamente. Digo, ¿cómo se llamaba el puto juego ese? Que además le tengo por aquí. Era el de Strata, efectivamente. Vaya tela. Es que entre Strata y Kaneko... Madre mía. Sí. Era para prenderles fuego, pero tal cual te lo estoy diciendo. O sea, rociarles de gasolina con sus putas mierdas de recreativas también ahí y echar cerillas, pero vamos, qué hijos de puta, qué malos eran, tío. Y además que era también un juego muy, muy de su época, muy reaccionario, porque los enemigos eran hippies, prostitutas y cosas así. Qué caridad, Strata. Muy bien. Meto uno que entre... Pues tiene mucha consideración. Me gusta. Pero que en el fondo era una basuraza, que eres Time Traveler. Joder, es que el Time Traveler, tío. Otro holográfico. Otro holográfico. Exactamente, sí. Pero no, ese tiene estatus. Ese tiene estatus, sí, bueno. Por la mierda del holograma. Sí, pero si era un Dragon's Lair. Totalmente. Pero cuando ya no se llevaba eso. Una pedazo de basura. Y era una engañifa porque veías el holograma, decías, joder, qué chulo esto, va a ser de disparo, va a ser como el Sunset Rider o algo así. Te cobraban sus buenas 100 pesetazas. Ya ves. Salía el vaquerito este que tenías que esconderte detrás de la roca este y ¡pum! Sí. Se acabó, muerto. Qué horror, tío. Has quitado el dinero. Y además que el holograma era una basura porque era diminuto. Joder, macho. Correcto. Voy a rematar con un juego y otro que quiero hacer una mención especial. Muy el bien. Juego es, si antes hablaba de la recreativa de los Vengadores, hubo otra recreativa de los Vengadores, que es Avengers in Galactic Storm, que quería ser un pseudo Killer Instinct con gráficos 3D renderizados. Bueno, hostia, ese no sé cuál es, cuidado. Es que mejor que no lo sepas. Yo lo estoy buscando ahora mismo. No, pero me jode, ese no tengo ni idea, es que ni me suena, Era de... No, ¿quién era este? Lo has pillado de milagro, ¿eh? Del 95 ese. Uy, sí. Vale, sí, ya me acuerdo. Yo no lo he visto en mi vida. O sea, es un juego de lucha, uno contra uno. Sí. O sea, cuando Capcom había hecho ya Marvel Super Heroes, de hecho unos juegos de puta madre, sacas un juego de los Vengadores de lucha que es una mierda. ¿Pero de qué compañía es? Mira, joder, tío, me acabo de meter con Data East. A ver, sospecho que Data East... Es también de Data East, que es lo flipante. Cuidado. Joder. Madre mía. Claro, ahora es cuando o entiendo... O sea, Killer Instinct con personajes de Vengadores... Sí, son pre-renderizados también y supongo que animaciones de mierda, ¿no? Entiendo, ¿no? Pues seguro. Vale. Y diseños patéticos. O sea, tipo Eternal Champion, ¿no? O sea, una cosa de ese mugre así, pero... Renderizado y con el Capitán América. A ver, o sea, un expert, pero hecho juego de lucha. En la descripción directamente es uno de los últimos juegos de lucha de Data East antes de la bancarrota. No me extraña, correcto. O sea, normal, que ahí tuvo algo que ver. Lógicamente, ¿no? efectivamente.
Madre mía, no sé cuál es ese juego. Tengo una curiosidad por verlo. Vamos. Sí, bueno, te va a encantar. Correcto, muy bien. Y quiero rematar la lista con una mención especial. No he conseguido encontrar apenas información, pero yo lo recuerdo porque me dejó un trauma importante. Querían aprovechar el furor que despertaba Dragon Ball. ¿Sí? Y lanzaron recreativas piratas que cogían algún juego chino y noto, maqueaban un poquito el sprite y le ponían un palo como el bastón que lleva Goku. ¿Sí? Y te decían Dragon Ball y era una basuraza. Sí, de eso había mucho, ¿eh? Sí. A mi barrio no llegó, tío, eran tan... No sé, tío. Iba a decir tan legales, pero va a ser que no. Pero el caso pero no. A mi barrio no llegó. ¿Al tuyo, David? Es que no me suena eso. No me suena nada. Lázaro sabe. Sí. Yo he visto alguna mierda de esas. En los bares, sobre todo, se intentaban colarte a esto. Y además que se notaba, porque los rótulos que eran de Dragon Ball se notaban que estaban retocados aquí de forma muy cutre. Pero eran los personajes en sí, pero bueno. Qué asco. Muy bien. La basura... Me ha gustado bastante. Tengo que... Por más me has aportado información muy valiosa. Muy bien, a ver, Lazarín. Está listo en alto, cuidado. Pero confío en tu sabiduría. A ver. Yo, más allá de meterme con una compañía agonizante que en su día fue grande como Data East. que eso es muy feo, ¿eh? Eso ha dolido, pero tengo una curiosidad tremenda. Bien. En fin, nada, es una basura. Yo voy a mencionar juegos que, pues no sé, que a lo mejor eran secuelas que no cuajaron o que no tuvieron éxito que tenían los originales. Uh-huh. O bueno, otros que dentro de no sé, que dices, joder, pues a lo mejor mola. No mola. Vale. A ver, el micrófono. Joder, es que claro. Ya empezamos. Voy a decir 6 directamente. Vale. Porque digo, a ver qué quito, no paso de quitar. No quites, añade. Yo he hecho una trampa de la hostia, ya he tenido que acuñar perfecto, ahí varios. Ya está, pues voy a decir 6 y voy a empezar con Snow Bros. 2. Hostias, sí. ¿Eh? Sí. Que nunca. ¿Ese de qué año es? Pues yo creo que salió como 2 años después. 2 años después o por ahí. O un año después o algo así. Sí. Pero es que, o sea, era un buen juego, realmente. Tampoco es que. Sí, pero no, es que los personajes, además, lo que hicieron pues con que ellos. Nunca, era una nunca... cosa... Sí, claro, hicieron ahí como. Es como vamos a darle carisma a estos personajes que no tienen carisma, que no hace falta. No hace falta, de verdad. Correcto. O sea, que estaban bien así. Correcto, sí. Y sí, hicieron una cosa un poco rara. No termino de. Pues vamos, es que no, se le podría haber metido. Funcionó cero. O sea, comparado con el éxito que tuvo el primero, funcionó nada. Sí, o sea, no. Lógicamente. No... Ese era Lázaro, el de la selección que eran bebés. Sí, era algo así. Era una cosa espantosa. Sí, eran como, además eran como asquerosos. Pero es que cambiaron la estética directamente, entera y tal, no sé muy bien por qué, y no. Sí, yo recuerdo ahí como, no sé, eran como unos, como critters. Era repulsivo, como, sí. Como que simpáticos. Que sí. O sea, que sí, eran critters simpáticos. Es del 94. ¿94? Claro. Y se llamó Snow Bros. 2 with New Elves. O sea, con nuevos elfos. Cuidado. Que es como... Pero, o sea, ya pones ese título, me estás vendiendo una mierda. Estás vendiendo una mierda como un piano. Muy bien. En japonés era Otenki Paradise, que no sé muy bien qué es Otenki, pero... Yo no pues lo sé ni mejor bien, que ni with bien, New ni Elves, mal. No sé lo que es. Yo lo hubiera dejado así, en Otenki Paradise. En fin. A ver, lo siguiente voy a mencionar... mira, este no es que sea una saga y tal, pero sí que ha sido ahí un juego querido, sobre todo por Marcos. Esto. ¡Ay, el Magician Lord! ¡Sí! He estado a punto de meterlo, pero se me han ocurrido otros peores. Pero he estado a punto de meterlo. Lo confieso. Este juego es adorado por la gente que le gusta. Correcto. Pero es una basura. Es una puta basura. Sí, yo es estoy... una mierda. Lo que pasa es que. Queda bastante. A ver, yo reconozco que cuando salió, ¿cómo decirlo? El primer mes o dos no estaba mal dentro de lo que cabe por el tema gráfico, si te dejabas engañar, por el tema Neo Geo. Sí. O sea, luego era una puta basura. Yo estoy de acuerdo, basura, era una puta basura. Basura de juego. Sí, sí. No se podía jugar a eso. Que sí. No se podía jugar. O sea, la única forma de jugarlo era aprovechando el recurso de la tarjeta de memoria de Neo Geo, cosa que aquí en España nunca llegó. Con lo cual, correcto, no podías avanzar. Es que no podías hacer nada. O sea,
Es una mierda de es juego. Es una puta mierda. Una mierda. Juego, sí. Es un pero juego muy bonito. Cuesta muchísimo dinero. Sí, muy bueno, bonito. Bonito, pero. Es su día. Que ha envejecido como el culo, también os digo. Sí, 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 sí. Pero bueno. Me congratula porque luego quiero que me apoyes en otro que voy a decir. Perfecto. Lo haré. A ver, voy a seguir. Hatris. ¿Hatris? O sea, Hatris. ¿Cuál es? Era ese, un tío? Tetris con sombreros. ¿Qué dices? Caían tío? Sombreros y ¿en tenías serio? Que encajar el mismo tipo de sombrero. Calidad, quiero jugar abajo. A ese juego ya. Hatris, ¿en serio? Hatris. ¿Era pirata ahora de verdad? No, existe. ¿Existe de verdad? Sí, 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 sí. Hostia, ni me suena. ¿A ti, David? Ni me suena, ¿eh? A mí sí me suena. A mí no, ni me suena. ¿Qué calidad? Es pues nada, buscadlo por ahí porque es una auténtica buscar. Mierda. Ni me suena. Es una basura. Tiene que serlo, lógicamente. En fin. Oye, una pregunta. Ya tengo, bueno, lo voy a mirar, pero los sombreros entonces que tienen formas también geométricas. Sí, había como... No. Había como chistera, el sombrero mexicano... Tal, y tienes que encajar cada uno con lo suyo. O sea. Pero súper forzado todo eso, entiendo, ¿no? Por la forma, ¿no? Es que es un género en sí mismo. Lo puedes sumar a Wetrix, en el que había que hacer cosas para el agua. Pues que lo de y a Sextris, la... que era otra cosa. Ibas desnudando. Sigo con chicas. La lista. Correcto, eso sí que les. Pues a mí el Wetrix, dentro de lo que cabe, yo le llegué hasta jugar. Fíjate lo que te digo. Y era un poco malo, pero. Meh. Nah, no le metería en ponzoña total, solo en ponzoñita. Ponzoña total. Sigue, en fin, Azarín. Voy a seguir con Primal Rage. Joder, es que ese... Bien, le he metido yo también, muy bien. O sea, bien, Azarín. Es una puta basura. Es una basura puta injugable. Basura. Pero todavía hay gente injugable. Que le defiende, sobre todo americanos. Defienden esa puta basura. A mí parece que es una mierda de juego. Vamos a ver, si eres un amante del stop motion y de los dinosaurios, es guay. Pero como juego era una mierda injugable. Injugable. Yo era incapaz de hacer nada con eso. Es como si dices, la fiebre de los juegos de lucha. Vamos a hacer uno en el que luchen un sapo y un... ¿Sabes? Y un ornitorrinco ahí. Ojo, ¿qué cojones hacen dinosaurios luchando? El Pause of Fury se aproximaba a eso, ¿eh? Que eran osos panda y animalejos ahí luchando, ¿eh? Pero lo de Primal Rage es una, a mí me parece una auténtica vergüenza de juego. Es, correcto. Es una basura, es una basura total. Muy bien. A ver, voy a terminar con Pit Fighter. Sí. Porque. Oh. Yo creo que lo he comentado ya alguna vez. Cuando lo pusieron en los recreativos de mi barrio, o sea, sí. Estaban como a 100 metros de mi casa, yo pasaba más tiempo en los recreativos que en mi casa. La gente que llevaba los recreativos al lado. ¿Sí? Tenían una empresa de distribución y venta de máquinas, con lo cual llegaban siempre llegaban antes allí y esos recreativos porque les llegaba a los distribuidores. Esto se llamaba Iberjuegos 92, que yo creo que todavía existe. Esto es una maravilla. Bueno, pues el tío llegó como, no acaba de llegar esto, vais a flipar, no sé qué. O sea, el dueño de Iberjuegos, que era como, hostia, si ha venido este tío a traer la máquina. Porque, y claro, lo vimos ahí con tantas ganas que nos pareció hasta bueno durante, yo qué sé, 10 minutos. ¿En serio? 15. Sí. O sea, técnicamente era como, ostras, tío, digitalizado todo y tal. Y te ponías a jugar y... Era una aberración, pero una auténtica aberración, en mi opinión. O sea, era injugable eso. Era una... A ver, en mi barrio no, porque eran muy pequeñitos, pero en los de Sol, yo les recuerdo que esa máquina estaba marginada, al igual que estaba marginada Virtua Fighter. Lo digo de verdad. Lo trataban de igual a igual. Y dije, pero tío, o sea, por favor. Sí, sí. En serio. En todas partes pasaba lo mismo con Pit Fighter, porque los recreativos que estaban cerca de mi instituto siempre estaban en un rincón abandonado. Pit Fighter. Correcto. Sí, como si tuviera la lepra. Bueno, es que tenía la lepra de los recreativos, lógicamente. O sea, lo que recuerdo con cariño es el sonido de cuando acababas los niveles, que te subían a una carretilla, a una máquina de estos, ¿no? Un toro de estos que le van los palés. Un traspalé, creo. Yo es que hasta mi vocabulario no llega a eso. He trabajado en muchos sitios y eso, bueno, da igual. No, yo creo que eso es un toro. El traspalé es el que llevas a mano. No, sí. Creo que lo llaman toro porque tiene dos palés. Bueno, da igual. que salían fajos de billetes y sonaba... Sí. Me encantaba ese sonido, tío. Eso era una maravilla. A mí me causaba repulsión ese juego. Te lo digo totalmente en serio. Era una pedazo de mierda de cuidado. Total. Pero bueno, por lo menos que hicieran ese juego dio paso a que hicieran el que ha mencionado antes Miguel Ángel, que era peor todavía.
¿El cómo era? Survival Art. Joder. Guardians of the Hood. Guardians of the Hood. Que era de la misma gente. Vas a flipar luego con lo que voy a contar. Que telita bueno, marinera. Telita termino, marinera. Termino con Doble Dragon 3. Joder. Es el top. Ese lo he dejado inmunda. Fuera por, precisamente por esto. O sea, es que, tío, o sea, qué juego más odioso. Sí. Qué gráficos de mierda. Qué mecánicas vacía bolsillos. Yo no sé lo que pasó con ese juego. Yo creo que no sé. Lo he pensado muchas veces y dije, tuvieron que cambiar el equipo entero. O sea, tuvieron que hacerlo a posta. Te lo digo totalmente de verdad. O sea, no sé qué pasó para que fuera tan malo. O sea, es que lo tienes que hacer un poco a posta. O sea, para arruinar a algún cabrón que desarrolló el juego, para arruinar a la compañía, porque le querían echar o se quería. No sé, es una cosa muy rara. Era muy malo. O sea, increíblemente malo para lo que era un Double Dragon, coño. Pero es que hasta incluso, lo he dicho muchas veces, el Double Dragon 2 de NES era buenísimo. Sí. De NES. Sí, sí. No, y que incluso el 2, el Double Dragon 2 original, a mí me gustó mucho, sí. Aunque tenía sus cositas. Sí. Lo que pasa es que, claro, el codo ya no funcionaba tan bien y a la gente no le gustó. Correcto. Pero con el 3 pueden haber seguido un poco la misma onda. Pero, tío, cambiaron todo. O sea, la forma de jugar, los gráficos, uh-huh. El sistema ese de meter monedas para comprar técnicas. Precursor, o sea, del pay to win. Correcto. Sí, tío. O sea, correcto. Pay to win total. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que lo primero que hice cuando en MAME llegaron, sí, a ese punto de emular Double Dragon 3, yo creo que lo puse y compré todas las técnicas para verlas. Para verlas. O sea, simplemente, sí, porque, o sea, es que madre mía. Y el movimiento del personaje, que era como, tenía como dos frames y se movía como, así como, parecía Kubert. O sea, hostia. Claro, no se movía suave, se movía como, tenía como posiciones, parecía como posiciones preestablecidas en el suelo. Sigue. Sí. Era, como si se moviera por teselas, correcto. Sí. Y luego esa patada, esa patada que era como, es como, hostia, me estoy acordando de Bruno jugando con el Activator ese, en el vídeo de Hobby Consolas de hace un par de semanas, que hace una patada voladora que vuela por de milagro. Pues era como la patada normal de Double Dragon 3. Era como, pero esta gente no es experta en artes marciales. ¿Tengo que comprar la patada normal también? ¿Qué mierda es esta? Correcto. Un horror de juego. Toma, luego, claro, y es lo que, yo pongo el ejemplo de Telltale Games, que después de Double Dragon 3 dices, joder, ¿cómo se ha ido a la mierda esta compañía? Ya. Pues ahí lo tienes, ahí lo tienes. No es eso. Correcto, sí. La verdad es que qué triste, sí. Muy bien, Lazarín. Las time y ranking. Muy bien. A ver, David. Venga. Sorpréndenos, esto va está rápido. Chungo, ¿eh? No, porque los míos son muy conocidos, ¿eh? No he rebuscado mucho en la basura. En el número 5, un juego que me encanta, que adoro y que reconozco que es una mierda fina. Sí. Mutant Fighter o Death Braid. Juego de basura, Data, ¿verdad? East de Wrestling, en que en lugar de poner a luchadores normales, ponen personajes mitológicos. El Minotauro, el Golem. Mira, ahí lo tengo marcado en mi lista como de los buenos. Pues ese juego me encanta. Tenía unos especiales que además lanzabas al tío tres pantallas para arriba en el aire, luego le hacías una especie de fatality. Sí. Tenía enemigos finales así entre comillas, como la Hydra, el que no podía seleccionar. Le odiaba ese juego, le odiaba con toda mi alma. Pero correcto. Lo que yo ya he llegado a pensar que la placa en la que yo jugaba estaba jodida porque era lentísimo, era una cosa horrible. Los personajes se arrastraban por el... O sea, yo jugaba con el Golem, que era como la mitad de rápido que los personajes normales, o sea, era un poquito pesado. Estaban las trampas estas, que eran unas bolas de pinchos, que le dabas un puñetazo y te daba tiempo a fumarte un cigarrillo, los que fumaban en aquella época, lo que la iba y volvía. Y bueno, era, reconozco su horripilancia, pero a mí me encantaba. Era malísimo, o sea, muy malo. Pero a mí me gustaba mucho, ¿eh? A mí también me flipaba. Y con 25 pesetas podían jugar dos jugadores. Si eso sí es una cierto. Moneda en el versus... Con lo cual... Eso es cierto, pero ni por esas. O sea, es que ni por esas. Venga, va. En el número 4, uno que mencionó Lázaro como bueno y que no está mal, pero tiene su explicación, que es el Puzzle and Action Tant R. Que es un juego
A mí me costaba entender por qué la gente jugaría... Tengo la placa original. Joder, también. Con las putas placas, macho. Vaya festín te diste cuando atacaste los recreativos, eso. Madre mía. La cuestión es que yo no sé si existe una versión occidental de ese juego, pero es un juego de pasatiempos donde había pues que formar una imagen con distintos bloques como si fuera un puzzle, o hinchar un globo para asustar a una gallina, etcétera, etcétera. Pero llegaba un momento en que las pruebas estaban en japonés y no sabías lo que había que hacer. Sí, había una especie de sopa de letras o algo así, entonces, ¿no? En japonés. Las pruebas se escogían en una especie de ruleta de la fortuna, y como escogieses mal y te cayese en la que hablaban en japonés, a tomar por culo todas las vidas. Correcto. Así que nada. En el número... Había dos entregas. Estaba Sando Aru y Tanto Aru. Y había uno de ellos que no se podía jugar, porque estaba en japonés la mitad de las cosas y no te enterabas. O sea, el primero eran detectives y el segundo era medieval, yo creo. Los mismos dos robotitos, pero vestidos de caballero. Que eran un poco los Bonanza Bros, ¿no? Se llamaban. Eso es. Sí. En fin. Muy loco. Venga, en el número 3, para compensar, también he metido un juego español, también de Gaelco, que es Big Karnak. Joder. Era un juego de acción de desarrollo horizontal. ¿Te gustaba eso? Joder, tío, Lázaro, macho. Era una mugre. Tenía unas animaciones del infierno. Había cosas que no estaban mal. Había como un nivel en un barco que dices, ah, qué guay. O la pirámide al final con un ascensor. Pero es que se movía como el culo. Movía como la mierda, eso. Es como... pero yo lo entiendo porque... Ah, bueno, claro, que te gustaba también. El Mutant Fighters te gustaba, ¿no? Claro. Sí. Que iban arrastrándose ya. Qué asco de juego. Sí, sí. Y gráficamente era raro. O sea, el Big Karnak tenía como elementos muy guays en los fondos y luego enemigos que eran la auténtica mierda. Correcto. Número 2. Pit Fighter. Solo puedo añadir, aparte de todo lo que habéis dicho, que para mí un gran mito erótico del principio de los 90 era la enemiga del tercer combate. Porque era fotográfica. Porque era digitalizada con... ¿Era la de las mallas? Era digitalizada, ligueros, minifalda de cuero... Era... era de... Por favor, pégame más. Qué lamentable. Y ese es el nivel de enfermedad de David. Muy bien. Bueno, me congratulaba mucho y salía luego en el póster del juego, creo, y en la portada, así en una esquina. O sea que... Los desarrolladores eran conscientes del potencial del personaje. No se le podía elegir ni nada, era solo enemigo. Sí, en base, ¿personajes elegibles? O sea, yo hablo de... Tres. Eran tres, ¿verdad? Eran tres, ¿no? Vale. Sí, eran Ti, Kato y... Me acuerdo de Kato solo. Ti, Kato y Bull. Puede ser. Casi seguro que era Bull, ¿eh? Yo cuando jugaba me pedía siempre a Kato, porque me hacía gracia su nombre. Pero vamos, no... poco más. Kato era el más rápido, ¿no? Le podías machacar el botón y casi se quedaba con el puñetazo en el aire. La historia está que le tenías que tirar y en el suelo darle hasta que no se levantara, es lo que yo hacía. O sea, básicamente, era una mugre. Sí. O sea, estaba el Kato era como el que atacaba rápido y con los puños, Ti hacía como kickboxing, que daba muchas patadas, y luego estaba seguro que era Bull, pero voy a ver, es que quiero verlo. Es que yo solo me acuerdo jugar, lo poco que jugué a esa chusta... En regla, no, Booth, con... Booth. He dicho Booth. Bull, es Booth. Sí, yo solo jugaba con Kato, me acuerdo de Kato. Dale, y ya está. Un bostezo, dale, y ya está. Coñazo de juego. Qué mal planteado estaba esa mierda. Muy bien. Y en el número 1 he metido un juego que es Infecto, que he descubierto después que permitía 4 jugadores, que es Hook. Hook es un beatmap de la peli en que iba Peter Pan y los niños perdidos. Rufio. Lo tengo en los buenos también, ¿eh? Joder, Lázaro. Era una mierda, pero de proporciones mastodónticas. Iban con unas espadas ridículas de pequeñas que parecían de madera. Todos los niveles eran exactamente iguales. ¿En serio? Cambiaba el decorado, pero sabes que hay otros beatemap donde hay un saltito aquí, un ascensor, un no sé qué. Aquí no, aquí era un enorme pasillo. Te daba igual que fuera un barco extremadamente largo. Y luego había un nivel en el hielo donde peleabas contra pingüinos. En fin. Cuidado que estaba hecho por Irem. Era de Irem. No jodas. Sí. Madre mía, tío. De unos recreativos, me parece que era de Sol y
cuando jugábamos a eso, yo por lo menos sentía vergüenza de decir, ¿por qué tengo que jugar a esto? ¿Por qué no hay ninguna otra máquina libre? Odiaba la película y odio esto, es que no hay nada mejor. Correcto. Yo es que yo odio Hook, pero yo afortunadamente yo creo que ese juego no le... Lo no que le sí recuerdo es que era muy fácil, ¿eh? O sea, era un juego de estos que podías durar mucho, entonces era un pequeño aliciente. Pero has dicho que... O sea, que iban con espadas de madera. Era un juego de lucha. Es que un una... Lucha. O sea, pero era beat'em up. Era un sí, brawler con espada donde solo conocías a Peter Pan, porque los niños perdidos, ya ves tú, ¿quién se acuerda? Te enfrentabas a piratas y a pingüinos y... Bueno. Y es que una pregunta, Miguel Ángel. Tú le has dicho que la has jugado en Sol. En lo recreativo de Sol, ¿no? Había unos en Sol donde está... Estaba nada más entrar, a la izquierda, que había dos máquinas marginadas porque estaban al lado de la buena, que era la que jugaba todo el mundo, que solía, o era o el Daytona USA o el Sega Rally y tal. Es que yo recuerdo ver la demo de dos, me acuerdo de dos, pero no sé qué juego era, que eran dos tíos con espadas de madera, que me parecía ridículo, pero yo no lo... O sea, no... Era marginada. Yo no recuerdo unos recreativos donde hay ahora un rodilla, puede ser, un Subway... Que había, es que solo había varios y había unos ahí y yo los jugué ahí, estoy seguro. Joder, y era una máquina que evidentemente era la que había, tenía como Chernóbil. Era un círculo radiactivo a su alrededor de gente que no quería jugarla. Cuando no había otra cosa, pues decías, a ver esto. Y te sentías como una mierda. Pues oye, a mí me gustaba, yo me lo pasaba bien. No sé, yo el único recuerdo que tengo, si es el que es pasar de largo... Y ver la demo de dos, pues eso, de dos mierdas ahí con espada de madera, que además por ser espada de madera me parecía absurdo. Pero no sé si era ese juego o vete a saber cuál. Sí. No lo sé. Buena joya. Debía serlo, sí. Pero vamos, que es que está marginada. Yo nunca me quedaba ahí porque era de los juegos marginados. O sea, lógicamente. Tenías que bajar las escaleras para ir a los juegos buenos, a no ser que sea el mueble de la recreativa buena, que estaba ahí al lado. Claro. En fin, mi turno. A ver. En el número quinto. En el quinto lugar he metido, he agrupado auténticas basuras que a lo mejor, yo creo que Lázaro, yo creo que ni tan siquiera me lo vas a defender. Basuras, imitaciones de Street Fighter 2 en plena efervescencia Neo Geo, como el primer Fatal Fury, el primer World Heroes, el primer Art of Fighting, que eran una mugre, pero una detrás de la otra. O sea, mierdas puras. Estamos de acuerdo, ¿no? Había cosas peores. O sea, estaba eso. Pero luego están las imitaciones de Neo Geo de Final Fight. Cuidado. Estaba el Burning Fight, Sengoku, el Mutation Nation, el Sengoku, correcto. El Sengoku. El Sengoku, hubo varias partes luego. Hubo de eso, tres. ¿No? Sí. A mí me parecía mierda, pero pues el Sengoku está... El 2 no estaba mal. A mí me parecía un poco malo todo eso en general. Horror. Sinceramente. Pero bueno, ya te digo, el único que se salvaba ahí era Samurai Showdown. Que ese dije, coño, este está bien. El resto en general eran auténticas basuras. O sea, lo del World Heroes era una cosa para hacérsela mirar, ¿eh? Pero bueno, a ver. Pero no era de lo peor, ¿eh? Joder, para mí era muy malo. O sea, en comparación, a ver, Neo Geo, esperaba lo que esperabas. O sea, además habían, joder, ficharon ahí muchas veces a los que estaban detrás de los originales y tal, y te sacaban esas mierdas puras. A ver, yo reconozco el Art of Fighting, personalmente jugué un poco porque me hacía gracia el Zoom. Porque me gustaba el Zoom. Era bonito, pero jugable era World Heroes, era mucho mejor que Art of Fighting, pero mucho mejor que Fatal Fury. Correcto. Pero era, aún así era muy malo World Heroes. Sí, claro. ¿No tuvieron un juicio por sablear a Hulk Hogan? Sí, lo hubo, sí. Correcto, como para no tenerlo. Nos ha jodido. Correcto. A ver, en el número 4. A ver, aquí necesito apoyo. Antes te he apoyado, Lázaro. Es un juego... bastante nicho, pero es bastante querido. De hecho, yo le veo muchas veces en el top de recreativas así, un poco underground, underrated y cosas de esas, que es el Cyber Leap. A mí me parecía que es un run and gun, que era una auténtica basura, en mi opinión, que además siempre te ponen la pantallita con el jefe ese de asqueroso, que además el mutante. Artísticamente, el mutante ese que era asqueroso, el rojo. Era un poco el Magician Lord, pero del género run and gun. Estamos de acuerdo, bonito, ¿no? Era una mugre. Sí. O sea, de hecho, era un run and gun que no podía disparar ni en diagonal. O sea, que era lamentable. O sea, de hecho, estaba tan sumamente mal estudiado que para cargarte a los enemigos finales muchas veces ponían como diferentes plataformas a distintas alturas para, ¿cómo decirlo? Para
paliar un poco el tema de que no podías disparar hacia arriba en diagonal, pero ese gesto es un circuito sin sentido. Estamos, o sea, a mí me pareció lamentable, o sea, malísimo. A mí no me parecía malo porque salió cuando ese género ya no se fabricaba nada. O sea, cuando salió, o sea, es como Metal Slug. Cuando salió Metal Slug, el género ya estaba más que muerto. Cuidado, cuidado. Ya, lógicamente. Salvando la distancia. Salvando todo. Pero cuando salió Cyber Leap, Contra ya no se sabía ni lo que era. Sí. Entonces, bueno. Me da igual. Era un poco volver ahí un género muy malo, que no... Muy malo, muy malo. Que no, bueno. Que era una mierda. Me da igual. Bueno, a mí me duele lo de Cyber Leap porque me lo dieron con la consola cuando me compré la Neo Geo. Pues, ¿por qué te lo dieron, chaval? Tanto. Pues no quería ni el que te la dio. Bueno, te lo regaló, ¿no? Te dijo, toma. No lo quería, pues se la cambié por una Game Gear. El tío. Menudo. ¿En serio? Le cambiaste una Neo Geo por una Game Gear. Le cambié. Y no te han metido en la cárcel. Eso te iba a decir. Por ladrón. Eso es mentira. Eres un ladrón y engañaste a un niño. Engañaste a un niño, cabrón. No, iba él encima vacilando por el barrio de que me había engañado a mí. Que me había dado una consola de mierda con dos juegos, que eran Fatal Fury y Cyber Leap, por una Game Gear. No me lo creo. Juegos que dice que si me los he acabado en un rato, ya no la quiero. Digo, pues nada, tú no te preocupes. Joder. Y ya tal. Muy bien. Pues en un mal momento tuve que vender tanto Fatal Fury como Cyber Leap. Y lo tengo ahí, aunque sea una puta mierda y no fuera a jugar jamás. Correcto. Lo tengo ahí la espinita. Bueno, eran ponzoña, así que te da un poco de igual. Eran mierda, efectivamente. Era mugre pura, así que te da igual. A ver, en el número 3, cuidado. Mega Man de Power Battle, que también tiene sus defensores. A mí me parece... Ese género, es que yo esos juegos no les entiendo. Esos juegos de como de lucha, que luchan, o sea, que mezclan, lo que mezclan, la lucha con los beat'em up me asquea. O sea, es una cosa que me da asco. O sea, no entiendo el concepto. Y con Mega Man, que no le pega una mierda a eso. Pero estamos de acuerdo, ¿no? Eran Boss Rush, eran todos sí, jefes. Correcto. Sí, sí. Y, o sea, es como, o sea, alguien confió en que el concepto de los jefes de Mega Man, que bueno, que tienes que aprenderte las rutinas y utilizar el arma adecuada y tal, pegaría en un Boss Rush en recreativas. O sea, algún borracho en Capcom tuvo esa brillante idea. Es que no tenía ni pie ni cabeza y sacaron dos entregas. Correcto. Pero bueno, la buena es la primera, lógicamente. O sea, que te alita marinera. Efectivamente, la buena para ejemplificar, quiero decir. A ver, en el número 2. Aquí ya es un poquito más nostálgico, pero aún así eran una puta mierda, al menos en mi opinión. Y me da igual lo que digáis. Y meto Clax, King of the Monsters y Mutant Fighters. La misma mierda, lo meto en el mismo lado y diráis, ¿por qué? Pues porque eran juegos que en las recreativas que me gustaban, como por ejemplo el Snow Bros, que me encantaba, ese tipo de juegos, Tetris y tal, lo cambiaron por estas putas mierdas en distintos bares. Es el criterio más aleatorio que existe. Yo lo veo súper respetable. ¿Eh? Correcto. Yo, joder, si no me tenía que ir al centro, entonces no podía ir siempre, entonces claro, me cambiaban. Pues imagínate encontrarte el Clax. Pero ¿a quién cojones, tío? ¿A quién pollas se le ocurre que de verdad, colocar cajas de colores puede ser divertido. Que caen ahí. A un ruso. Como... Se le ocurrió a un ruso. Te quiero decir, ideas, no es como el Tetris. No, el Tetris tenía su gracia. Lo primero, a ver, no lo mismo el tema de piezas. Es que luego las clacks eran, si yo recuerdo bien en mi cabeza, eran cajas de colores que lo tenías que ir de derecha a izquierda porque estaban ahí diseminadas abajo el código de color y ya está. Sí. Pero de verdad, tío. En fin, luego lo de King of the Monsters se me parece una auténtica chusta. Por mucho que la gente lo defiende. A mí los juegos de lucha libre, de esos de machacar el botón, siempre me gustaron. Pero es que este era una basura. Pero no me compare. O sea, la velocidad es como el Mutant Fighter. Pero aquí es que, de verdad, tío, si es que hasta que llegabas a la puta ira como para que no te matara. Pero si es que no llegabas nunca, tío, no podías ir a por ella. Si es que era una cosa, tío, en fin, era mierda. Y me da igual lo que digas. Auténticas se le quiere mierdas, como un hijo tonto. No. Era mierda. Pero, para auténtico estiércol, o sea, no sé, yo no he jugado nunca nada peor que la retaíla. Lo que ha abierto antes el bote Aureal, y luego, evidentemente, Pit Fighter también que hay por ahí, Primal Rage. Yo meto todo en el número uno a esos juegos, es decir, Primal Rage, Pit Fighter, Time Killers, y que te lita marinera. Y luego, dos juegos que están por encima del resto. O sea, hay una... Imaginaos que está la ponzoña. Estáis pisando ponzoña y se hunde el pie, pero llega un momento que toca, ¿sabes? Y más o menos no os hundís. Pero luego camináis un poquito más y empieza a ver como arenas movedizas de mierda, de ponzoña, de mugre. Pues en esas arenas movedizas de auténtico estiércol está Jackie Chan Kung Fu Master,
que yo os animo a que veáis eso. Eso causa un poco de sonrojo, porque da un poco de vergüenza ajena. A ver, a mí Jackie Chan me mola mucho. Yo reconozco que estas películas siempre me han gustado mucho. David lo sabe bien. Sí. O sea, me molan. Y luego otra que se llama Blood Warrior, que esa es de Kaneko. Cuidado. Blood Warrior, que hay un personaje en concreto que se llama Sanpei, que es un tío disfrazado de algo, como de un reptil o una cosa así, que en una de sus poses de victoria se da en el culo. Esa es. Yo, de verdad, yo os animo a que si no los conocéis, echéis un vistazo, porque es, o sea, Primal Rage es un goti, pero bueno, es un goti, es una cosa, es una auténtica delicatessen en comparación con eso. Con esto, en ¿no? estático el Jackie Chan luce. Correcto, sí. Lo tiene en movimiento, o sea, por favor. Es como, a ver, Cyberleap y todos estos, si tú, incluso el propio Pit Fighter, si tú lo ves en una captura más o menos tal, dice, hombre, teniendo en cuenta el año, tal, en movimiento, por favor. Yo, de hecho, tengo dos vídeos en mi canal de estas historias, ¿eh? Ya estamos con las mierdas de David, que no, lo tienes que ver en movimiento. Ya te digo, en mi canal tengo dos vídeos de, ¿cómo le llamé? Clones pochos de Mortal Kombat, una cosa así. Es un deleite, o sea, auténtica ponzoña fresca. Pero bueno, a ver, una vez terminado en esto, que ha cundido, unas cuantas preguntitas y lo dejamos. Que las preguntitas ya sabéis que son fundamentales, me gusta. A ver, una bastante fácil, sí, bueno, fácil depende. En fin, juego de consola de esa misma época aproximadamente. No me hagas trampas, Ureal, porque además empiezas tú. Es decir, 90, 95, que te gustaría, que os gustaría en este caso, que hubiera sido convertida a recreativa. ¿Por qué? Pues porque en un principio tú piensas que en el trasvase ganaría con el tema técnico, ganaría con el mueble, por ese tipo de, por ese rollo. Que en este caso voy a empezar yo, como siempre, para daros un poco de tiempo. Y luego a Ureal, Lázaro y David, lo hacemos así. Yo metería Wipeout. Es una, ya sabes que es un juego, una recreativa que a mí me encanta. O sea, una recreativa, un juego que a mí me encanta en PSX. Yo creo que en recreativa hubiera sido, imaginaos un mueble con alguna, con una Pfizer, alguna piraña, con alguna nave de estas y con unos gráficos que yo reconozco a mí al principio el popping me gustaba. Es como el Turok, la niebla del Turok que a mí me gustaba al principio. Pues a mí me hacía gracia el popping del Wipeout, pero hombre, imaginaos eso, pero con mayor resolución, con la música ahí atronando a toda hostia en los recreativos, a mí me parecería eso impresionante. Y si encima en lugar de un volante le hubieran puesto pues un volante, digamos, un control de naves, así tal, con cuernos y tal, eso hubiera sido apoteósico en mi opinión. A ver, Aureal. Pues mira, muy, muy facilitas porque son un estilo similar. Warhawk o Ace Combat. Uh-huh, hostia. Ambos hubiesen estado, sobre todo Warhawk, creo que hubiese dado mucho juego con toda la ambientación de ciencia ficción y esto, pero creo que también, sobre todo, Ace Combat era perfecta para una recreativa. Sí, muy bien. Compro bastante. A ver, Lazarín. Joder, está complicada la cosa, ¿eh? Sí, es que todos mis juegos preferidos han sido, claro, los recreativas. No, efectivamente, es que los COF ya están y todo eso. Entonces ya el ramillete se te reduce un poco. Está complicado, sí. Es relativamente fácil, ¿eh? Con que pienses Saturn, PSX, más o menos esa época, o juego top de Super, lo que pasa es que es más, para mí es más complicado pasar 16 bits, sobre todo lo que es un juego de consola de 16 bits a recreativa, lo veo un poco más... más raro. Uf, no sé yo, ¿eh? Es que no sé... A ver, David, ¿has caído en algo o no? Yo hubiera pasado un 16 bits. Yo creo que... A ver. Donkey Kong Country con un mueble chulo y con un pantallón enorme, mayor resolución, ¿sí? y depurar un poco más unos... Vamos, los sprites renderizados que ya se veían de la hostia. Sí. Pero yo voy más. Molaría mucho. Y tenía un estilo de juego muy arcade. Es verdad que era facilón y durabas mucho. Eso es. A eso pero, voy. Pero era un juego muy rápido y esto. O sea, yo cierro los ojos y me imagino el mueble con sus plátanos ahí puestos. Sí. Y eso sí, un pantallón muy grande y altavoces chulos. Estoy con él. Lo veo bastante tragamonedas, ¿eh? A ver, yo compro, pero lo veo un poco. Que o trampeas la dificultad, que lo que dice Miguel Ángel, claro. O trampeas dificultad, o si no, tú te quedas. Joder, yo creo que el Donkey, hasta que me quitan la primera vida, yo me podría quedar ahí hasta mañana, ¿eh? Joder. A ver, Lazarín, ¿has caído en algo o nada?
O pasa, pues es que no, pasamos, ¿no? Es que no se me ocurre nada. Hombre, cualquiera que tenga un vehículo así un poco especial, que le dé gracia. Muy bien, venga, eso mismo. Cualquiera que tenga un vehículo especial. Esa es la... Coño, pero quiero decir, igual que Wipeout con una nave y tal, pues lógicamente ganaría en una recreativa pues cualquier simulador, ¿no? Bueno, acuérdate de Steel Talons, buena mierda era. Hostia, y era un simulador en recreativa. Uf. Pues sí. Correcto, ¿eh? Hostia, ¿Cómo se llamaba este Xbox que tenía ese mando? Ah, Steel Battalion. Gigantesco. El Steel Battalion. Era, joder, macho, madre mía. Sí. Pues mira, Steel Battalion habría sido guay. Ya, pero además, habéis sido un millón de años. Nos ha jodido. En esas estaba. O sea, yo no he metido Wave Race pues porque se me ha ido un año, que claro, si hubiera sido real, lo hubiera metido tranquilamente. Perfecto. Ha casado guay. Y ya está. Tiene que ser de 16 bits, ¿no? Tiene que ser 16 bits, joder, pero es que... ¿Pero qué dices, Lázaro, tío? 16 vale, o arranque de 32 tiene que ser. Sí, primer si es que año de los 32. Loco. No lo sé, tío. Yo voy a seguir pensando, ¿eh? Si se me ocurre, te lo digo. Vale. En fin, esta más facilita. Esta incluso puedes empezar tú, Aureal. Los mejores gráficos de recreativa, de una máquina recreativa, digamos, de esa época. Que haya dicho, hostia, esta. Esa es más jodida porque a mí se me ocurren bastantes, de quedarme flipado. Pues no sé si los mejores, pero cuando... Ojo, los que más están impresionados a ti, ¿eh? No tienen que ser objetivamente los mejores. Cuando yo vi el cambio más notable, cuando ya vi, dije, esto, los polígonos ya tienen potencial, ya están puliéndolos. Uh-huh. Con Virtua Fighter 2. Uh-huh. Ahí ya dije, esto ya es otra cosa, porque el primero, vale, sí, te llama la atención el gimmick de los personajes poligonales, sí, pero ya el otro ya era otro rollo. Sí. Ya la cosa empezaba a perfilarse como algo con mucho potencial. Sí, sí. Lazarín. Venga, a este sí que voy a muerte. A este juego. Yo creo que Street Fighter Alpha. El primer Street Fighter Alpha, que estábamos acostumbrados a unas dimensiones, a unos sprites y tal. Y este planteó otra forma de hacer juegos 2D de lucha y moló bastante. O sea, mezcló ahí el rollo un poco anime con el estilo de... Pero si a ti no te gusta, eres un chaquetero. A ti te gusta cuando te interesa. Luego cuando eso lo odias, ¿o no es así? Pero que no me gusta el que... El anime. El anime me parece un coñazo, todo igual. Pero... pero el mundo Street Fighter tuvo su gracia, hombre. Puto chaquetero. No, si yo lo compro, pero eres un chaquetero y lo sabes. Sí. Muy bien. A ver, David. Vale, pues en un género más chungo, que es el Brawler. Ay, Dios. ¿Sí? Para mí fue un pequeño shock, un salto importante, el Revenge of Death Adder, el Golden Axe 2 de recreativa. ¿En serio? Me parecía que tenía unos gráficos de la leche y luego en Dungeons and Dragons todavía los mejoraron. Si lo ves ahora, no, pero no sé por qué en su época me parecía como si hubieran dado un paso hacia el realismo de la leche. Es verdad que comparados con King of Dragons, pues sí, los otros eran más muñeco. Pero en su momento me pareció que aquellos gráficos eran la leche. Sí, sí. Me sorprende porque es bastante rebuscado. Nadie se acuerda de Golden Axe, la venganza esta de Zander, la verdad. Yo le vi hace relativamente poco y, ojo, ha envejecido bastante bien dentro de lo que cabe. El 2 de recreativa está muy guay. El 2 de Mega Drive no tenía nada que ver y era mucho más No tenía nada que ver. No, recreativa, lógicamente. ¿Se empeñaban en aquella época en hacer versiones que no eran lo que... O sea, es como Golden Axe 2 en la recreativa, guay. ¿Podemos hacerlo en Mega Drive que sea totalmente diferente? Venga, por saco. O sea, ¿por qué? O sea, que siempre hemos hablado que Double Dragon en NES era el ejemplo de estar bien hecho, pero no hay más ejemplos. No, en general era bastante basura todo. Sí. Todas las versiones libres que hacían para consola eran una basura en cualquier caso. Era un horror. Sí, correcto. Pues a ver, en mi caso es un poco chungo. Que recuerdo un poco eso, los que he dicho antes, tipo Virtua Racing. Yo creo que recuerdo con Virtua Racing es que lo flipé bastante, la verdad. O sea, cuando te detenías a mirar ciertas cosas y tal, es que era un cambio muy, para mí fue un cambio muy drástico, por encima incluso del impacto que tuvo con Virtua Fighter, ¿sí? Luego Sega Rally, Daytona USA a la vez, y mira que eran parecidos, pero es que aún así yo vi el salto, es que no sé, yo flipé mucho. Y luego a lo mejor os parece una locura, pero tanto con Mortal Kombat 1
cuando dije, coño, que esto es Pit Fighter, pero bien hecho, por así decirlo. O sea, esto es lo que debería haber sido Pit Fighter. Y con Killer Instinct, a mí Killer Instinct... Uf. Y mira que no... Ha envejecido regular desde el punto de vista técnico, pero joder, yo recuerdo los pedazos de sprites ahí pre-renderizados y me pareció eso una cosa increíble. Pero vamos, eso es un poco particular, ¿eh? Ya sabes que llevarlo para casa. A mí en digitalizados siempre me parecía increíble el coche en NARC. Luego cuando se veían los personajes era una mierda, pero como el coche estaba, era estático, estaba bien animado, decía, hostia, es la realidad. Un poco. Que no entiendo cómo no hemos mencionado Killer Instinct en ninguna lista en ningún momento. Porque yo no le he metido juegos de lucha. Es que si hemos jugado, ya. Meto juegos de lucha en top. Pues... Yo me lo he saltado. Está claro. Porque pero compras, ¿no? El Killer Instinct en el gráfico, ¿o no compras? Hombre, claro que sí. Es que al menos en mi barrio, ¿no? Porque esto lo vi en Sol. Pero la máquina estaba atestada permanentemente. Pero es que sí, era un espectáculo. O sea, nosotros jugábamos, lo tenían en unos recreativos New Park, uh-huh, que había en Alcorcón. Sí. Y estaba un volumen brutal, sí. Porque sonaba esa máquina increíble. Era increíble, sí. Y era, o sea, era un reclamo increíble. Sí. Yo me acuerdo, de hecho, cuando hacían el Fatality de Falgor, te tenías que separar un poco, o cuando ya estás prevenido, es que era increíble porque todos nos llevábamos las manos a las orejas. La porque sirena aquella, ¿no? Porque eso era una cosa, es que te explotaban los tímpanos, macho. Parecía un concierto. A ver, la Penul. Esta es un poco más chunga. Personaje favorito de un juego de recreativas de aquella época. Es más chunga para vosotros. Yo lo tengo ultra claro que es Ryu, pero como para vosotros es Soso, sobre todo para Lázaro, que es medio tonto, pues eso. Pero vamos, personaje favorito en general de, y ojo, ¿valen coches? ¿Valen naves? Pues sí, me valen las naves también. Y los coches también. Vale cualquier cosa. Es decir, te lo cambio. Bueno, es que ni tan siquiera. Sprite favorito o lo que sea poligonal favorito de recreativa de esa época. A ver, Aureal. Pues te digo dos. Uno por repetirme, que sería Spider-Man de Marvel. Sabía que ibas a decir uno, pero no sabía cuál de ellos. Correcto, muy bien. Porque no había visto nunca así al personaje. Había visto en juegos, uh-huh, de consola, en la recreativa que había mencionado, pero con esa agilidad y esos movimientos era una cosa inédita. Impresionante, sí. Y meto también de paso, por mención a Street Fighter Alpha, meto a Sakura, que siempre me ha encantado. Siempre pero Sakura yo creo que entró en Alpha 2, ¿eh? Entró en Alpha 2. Sí. Cuidado ahí. Cuidado, pero aparte igual, la trampa del tiempo. Puede hacer la trampa del tiempo ya. Pero bueno, he metido el primero y ya. Ya se ha quedado eso, vale, gusto, correcto. Fina. Muy rebuscado lo de Sakura, pero me vale. Muy bien. A ver, Lazarín. Me gusta mucho Dimitri de Darkstalkers. ¿En serio? Sí, el personaje me parece que está súper estilizado. Un poco clónico, un diseño... eso, ¿no? ¿El qué? Un poco clónico, ¿no? ¿El qué? ¿Dimitri de Darkstalkers? Sí, o sea, que mola, o sea, a mí me gusta, o sea, no me voy a meter con él, pero que no sé. O sea, lógicamente es como la bola, el Hadouken, el Shoryuken, no sé qué, pero tiene una forma bastante peculiar de... Sí. Y aparte el diseño del personaje es muy, muy guay. Bueno, realmente cualquier personaje de Darkstalkers mola mucho, sí. O sea, es que es súper... Yo voy a ampliarlo. Cualquier personaje de Capcom en el 95% de los casos mola mucho. Sí. La verdad es que sí. Y de SNK lo meto en el mismo saco, correcto. No sé, me puedo quedar con muchos. O sea, he visto Time Crisis y me he acordado del jefe, a Gerudo Garo. Yo creo que vas a decir, sería... ¿cómo se llama? A Terry, directamente, Terry Bogard. Terry Bogard, el hombre pues, es así, hombre. Con la gorrita y tal. La verdad es que si no hubiera sido por Terry Bogard, SNK yo creo que no hubiera... ¿Ves? He tocado fibra. No hubiera levantado cabeza jamás. O sea, no, es que... Fatal Fury es una mierda como juego, sí, eso estamos de acuerdo, sí, pero el diseño de personajes es muy bueno. En general, sí. Al menos el diseño de personajes principales. Correcto. Porque meter a un puto boxeador es como, mira, apesta ya esto, apesta. Correcto. Y bueno, Geese Howard es bastante guay también. Sí. En Street Fighter hay cosas muy guays, pero Street Fighter tiene cosas guays al principio. O sea, los 8 personajes principales de Street Fighter son como súper icónicos, sí, pero más allá... Hombre, Sagat, Vega, etcétera, vale, lógicamente. Vale. Pero después, lo que vino después,
Kami, bueno, y Ponzoña, sí, estoy de acuerdo. Pero, y lo del 3 ya ni te cuento. Oro y esa gentuza, sí, sí, correcto. Elena y esas mierdas, sí. Pero en SNK siempre, o sea, a nivel de diseño de personajes, yo creo que lo han hecho siempre mejor. Aunque no, también aquí mí, si estuviera Bruno estaría hablando del, pues eso, de Benimaru y su atuendo. Por ejemplo. Un poco ahí del carnaval canario. El carnaval de Tenerife, ahí de la reina del carnaval. Iori, la pinta que llevaba era un poco, o sea, supongo que aprendió artes marciales porque salía por su barrio con esas pintas y le intentaba dar de hostias todo el barrio. Correcto. Entonces aprendió a defenderse. Pero a mí me mola mucho. Bueno, de hecho hay un personaje de King of Fighters que me gusta mucho, 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 que es Yashiro, que tiene un atuendo realmente... Sí. No me sale la palabra, sórdido, es un poco sórdido. Es esa torerita así ajustada. Parece un poco lamentable, pero bueno, has puesto con un ejemplo... la cintura así al aire, bueno, ya, pero como personaje me gustaba mucho. Vale, vale. Ese pelo sí, así teñido de blanco, bueno, una maravilla. Muy bien. Pero me flipa, en fin. A ver, David. Sin contar a la luchadora de Pit Fighter. ni Mai Shiranui, supongo, ¿no? No, pero Mai no salió en el Fatal 1, salió en el 2 ya. Yo creo. Sí. Pero el 2 cae también, ¿no? El 2... ¿Fatal Fury 2 de qué año es? Sí. Cae fijo, sí, debe ser de 94. Cae hasta el especial. Bueno, ¿ves? Cae Fatal Fury en especial cualquier también. Caso, no me he ido por ahí. Protagonista chulo, Yubei, de Samurai Shodown. Me encanta la musiquita. Muy bien. Pero la musiquita que dices tú es la del Yubei de Fatal Fury. Efectivamente, cuando lo ha dicho, Dios, es verdad, era de Yubi. Efectivamente. Cuando lo ha dicho, sí, he dicho, coño, será de Yubi. Pero correcto, que es mejor otro. Es mejor, sí, el mega sprite del dragón final de King of Dragons. Muy guay. Muy rebuscado. O sea, la mitad bien. Es el fondo de la pantalla, claro, es una trampa. Él solo, sí, tiene el sprite de la cabeza y las manos. De la cabeza. Joder. Pero bien. Era súper flipante. Correcto. Muy bien. Muy rebuscado. Es que pero bien. Que sí, no me des de malabrasa, Lázaro. Que... No. No me des malabrasa con tus mierdas de SNK. Oiga, no. señor, suélteme el brazo. Ya está bien. El mutante de Cyberleap. A ver. Mutation Nation. La última. Asquerosos, tío. Qué pesado es, tronco. Te voy a editar luego. La mitad de tu conversación la voy a editar. Por pesado. A ver. Tres juegos que os gustaría ver en remakeados de recreativas de aquella época, tal cual. Esta es más chunga, entonces empiezo yo. Bueno, tres me da lo mismo, ¿eh? Dos o tres. Yo, joder, es que de hecho he metido en un mismo saco cualquier juego de fútbol tipo Super Sidekicks o Tecmo World Cup, Soccer o cualquier cosa de esas, me da lo mismo. Yo quiero ver un remake de eso ya. Y al Loro Lázaro, un remake de Killer Instinct, pero que fuera... El uno. Efectivamente. Pero no de los... Sí, no, o sea, que el Killer Instinct está muy bien, el de Xbox y tal, pero no. Yo quiero un remake del 1. Con los mismos personajes y con los mismos combos. Pero es que, ya, o sea, bien enlazados y todo eso. ¿Cómo tienes, o sea, ese pedazo de juego y jamás lo lanzaste con esa calidad en versión doméstica? Sí, tío, o sea, sí. Bueno, el Super, que era lo más parecido, que ojo. Sí, era parecido, que tenía muchísimo mérito además. Correcto, pero que no, claro. Pero no. O sea, pero ultra. ¿Cómo que ultra? Di combo, tío, mierda. A ver, cómo me jodió eran las escenas, tío, cuando las quitaron. Yo estaba flipado con las escenas de vídeo. Mira, hombre, que era una puta, es que será muy guay. Basura ahora de tal. Pues, sí, además quería... que estaban como animadas a mucha más velocidad, ¿no? Se movían como raro. Sí, me encantaba. Era el Uncanny Valley, pero mal. Sí. Te asustabas, pero porque era como, hostia, ¿qué es esto? Correcto. Era un poco raro. Pues eso. Y luego ya sí me dejan de elegir un Sega Rally, pero también del... También igual. Que fuera exactamente igual. O el Light Clouds igual. Me estoy acordando de cómo lo llamaba Marcos. Ah, Sega Rulo, tío. En fin. A ver, Aureal, dale. Pues mira, me vuelvo al top inicial, con dos de Capcom, con Cadillacs and Dinosaurs y Captain Commando. Sí. No me importaría un remake limpito, ¿sí?, un poquito pulido de la recreativa de Spider-Man. Sí. Has dicho Spider-Man en este programa como 50 veces aproximadamente, sí. Correcto. Y ya por meter un,
poquito casi más original, un remake de Girls Panic, ¿por qué no? ¡Qué maravilla! Del Splash de Gaelco, ¿os acordáis? ¡Qué horror! Muy bien. La arañita aquí con un spray. Ahí poligonal. Muy bien, di que sí. Ahí la guinda. A ver, Lazarín. Lógicamente, King of Fighters. King of Fighters no, porque siguen sacándolos. No tiene sentido. Darkstalkers sí. Darkstalkers ¿sí? Molaría mucho. Pero claro, hay dos formas de hacer un remake o de hacer un juego de lucha clásico en versión. O sea, puedes hacer un Street Fighter 4, que bien. O puedes hacer un. El 5. O el 5 o el Marvel vs. Capcom. Chichi Hunter Flounder, que ya no le interesa a nadie. Sí, correcto. O sea, esa saga a mí nunca me gustó especialmente, pero a partir del 3 para arriba ha ido muy para abajo. Para abajo. Ha sido una basura. Correcto. De todo lo demás, hombre, se me ocurren cositas rollo Sunset Riders. Pues es que nunca han tenido éxito. O sea, me lo imagino y se me escapa una lagrimilla. Porque digo, ay, cómo molaría, y luego lo veo en mi mente, así como pues los contras así últimos, hostia, esas cosas, y me echo a llorar porque seguramente sería una mierda. Increíble. Entonces, no sé a lo que me iría, porque no sé, Tekken ya está hecho. Time Crisis, lógicamente, ya los juegos de pistola ya. No sabría decir. Hombre, a mí me molaría que, igual que Arc System Works. Hostia. Ha cogido ahí el testigo de Tecnos y ha seguido evolucionando un poquito en ahí, ahondando en la historia de Kunio y los de Double Dragon y esas cosas. Pues molaría igual que ha salido Streets of Rage, sí, que volviera ahí Double Dragon. Hostia. Por todo lo alto. Double Dragon. ¿Pero a qué año te has ido, capullo? Ya estamos. Al 85, 86. Bueno, vale. Estaba viendo Combat Tribes. Me ha venido ahí un poco ese rollo. Bueno, pues. Pero venga, sí, venga, un Combat Tribes. Un Combat Tribes bien dibujado. Ay, qué rancio. Con las proporciones bien. Iba a vender muchísimo ese. Eso te iba a decir, qué rancio. Es que claro, me pongo a ver y digo, a ver, ¿qué quiero? ¿Qué quieres, un Three Wonders? Pues que no se puede hacer nada mejor. O sea, es que eso ya. Es el top. Bueno, la fase del conejito de. O sea, de los tres juegos. El shooter que era Chariot, muy bien. El push. ¿Cómo era push pull, no? Es el push pull para ellos. Era el pingo bonito. Two Wonders and. y el pengo de mierda. Era. Que pengo, que vaya basura de juego. Que esto lo hablamos en el programa Fantasma, pero tengo que decirlo. Pengo era una mierda, lo ha sido toda la vida. Guárdate cartuchos que volverá. Vale, pues pero eso se va a quedar ahí. Pengo era una mierda. Y la rana también, guárdatela. Cartucho, guarda cartuchos. A ver, David. Venga, me gustaría un Mutant Fighter bien hecho. ¿En serio? En serio. ¿O lo estás diciendo por joder? No, en serio. ¿En serio? A mí me gustaba. Un juego de wrestling con personajes mitológicos, con trampas en el escenario, con enemigos gordotes y tal. Tiene mucho potencial si no va a 10 frames por segundo. Loco. Sí, sí. Y después. Muy bien. Oye, espera, antes de que se. Voy a hacer un inciso que no lo hago nunca. No sé si os acordáis de un juego que hizo Data East antes que el Mutant Fighter, que se llamaba Hippodrome. Hostia. Que se llamaba así, o Fighting Fantasy. Tenía los dos nombres. ¿Cómo era? Me quiere sonar. Pues era un uno contra uno. Sí. En el que luchabas, pues, contra Medusa. Sí, contra no sé qué, que se controlaba como una mierda. A mí ese juego me pareció una auténtica basura también. Sí, era una basura. Pero era un juego de lucha uno contra uno cuando no existían los juegos de lucha uno contra uno. Y era bastante loco eso. Que sí, que tenías que además un botón de salto y botón de ataque. O sea, coño, era una cosa. Pero ese juego era de. Eso es de Data East. Ya, pero digo año, de 1990 y algo. No, del 80. Y pico. ¿El 80 y pico? Sí. ¿Lo de 90 a 91? Bueno, luego lo miro. Te lo digo. Bueno, da igual, sigue. Mismo. Se ha interrumpido David, no sé muy bien por qué. No, venga, bueno. Y el otro es. Bueno, para decir eso. Es una cosa que ha dicho Lázaro también, además, los juegos de pistola. Yo sí creo que tienen potencial. Desde Dreamcast no hay juegos de pistola en condiciones, porque luego las teles de 100 hercios impidieron el sistema de apuntado y todos los de Wii son una mierda, porque ves el cursor.
en la tele y por tanto no hace falta apuntar. Tiene, es como disparar con un ratón. Sí. Y aparte de que era una puta mierda en sí mismo. Sí salieron en Play 3 algún Time Crisis que requería poner sensores a los lados de la pantalla y tal. Hostia, pero me quiere sonar. No sé si era... No, Y los de Play 2 eran lamentables. Sí, la cuestión es que es eso. Se acabó con Dreamcast la jugada de los juegos de pistola chulos. Y sé que hay una tecnología que permite jugarlos en teles LCD. Que la han metido en la consola esta retromodular. No sé cómo cojones se llama ahora. Y molaría mucho, claro, con los gráficos de ahora, distintos caminos, algo un poco más aleatorio. Sí. Bien, bien tirado eso. Compro. Muy bien. Oye, pues hasta aquí, ¿no? O algún inciso... Oye, sí, a ver. Inciso Lazarín. A ver. Era del 89, Hipodrome. ¿Del 89? Pues por, casi, macho. ¿Ves? Te digo, yo creía que era del 90-91. Pero bueno, por ahí. En fin. Oye, que hasta aquí, que ya está bien, ¿no? Que llevamos ya 3 horas y pico de turra, que ya... Madre mía. O sea, yo creo que si vamos a Twitch nos echan directamente. Nos llevamos es a probable. Bueno, Twitch te premia por muchas horas. Sí, ¿no? Twitch, pero los que te intentan ver no creo que te premien. Ah, no, eso nos van a premiar con un paquete bomba. Correcto. Seguramente. Efectivamente. El chat va a ser fino, pero bueno. Oye. Está guay. Además, me ha recordado al programa aquel que le dolían las muelas a... Correcto. Aquí dijo, oye, vamos a terminar pronto, me doy las muelas. Hicimos 4 horas. Pues igual, yo tenía un conflicto aquí en casa con el tema del audio y el vídeo y he dicho, vamos a ver si acabamos pronto. Una mierda. Sí, 3 horas y media de turra, básicamente. Una maravilla. Efectivamente. Pero bueno, tampoco hacemos gran cosa en nuestra vida, así que tampoco es que esperamos. Sobre todo yo ahora mismo. Tampoco es que esperamos mucho, así que nada. Oye, David, gracias por ración doble. Efectivamente. Por 2. Yo, sí. No sé, creo que te tienes que hacértelo mirar un poco, porque eso de perder 6 horas o 7 de tu vida así en 2 semanas, no sé. Espérate que salga este programa, que todavía sí, está que a lo mejor esto queda. Bueno, ahí como dijo un hombre sabio, no es que hagamos nada mejor. Así que ya sabéis que cuando queréis, estoy aquí para otro Hadoken. Ya, te vas a cagar. En fin, a ver, Aureal. Un placer, bueno, un placer. Iba a ser un placer, no, por la educación, pero vamos. Sí, honesto, venga. Rapidito, que te sufro la semana que viene y eso, ya veremos incluso con vídeo y todo, que madre mía. Madre mía. Y la basura lazarina, pues lo mismo. Que pues muchas gracias. Me voy como con un sabor así agridulce, que tengo la sensación de que he dicho las recreativas así regular, que seguro que había algo que me he dejado. Ahora se lo cuento al gato. Que correcto. Que me presta atención. Hombre, con tu mierda, perdona que lo diga, con tu mierda de anotaciones que tenías en el cuaderno ese caótico, demasiado que has dicho 10, sí, que tampoco lleva la cuenta, no sé ni cuántos has dicho, pero bueno, da igual. Por ahí, yo qué sé, sí. Correcto. Sí, no sabía ni dónde estaban los números, da igual. Efectivamente. No pasa nada. Pues oye, un placer y hasta la semana que viene. Chao. Eso es. Adiós.